de Dani. Bienvenidos chicos, bienvenidas chicas a esta nueva noche de viernes 2 de abril, precisamente, plena Semana Santa, para la fecha de abril de The King of Fighters 2002 UM de la FC Season 2021. Mi nombre es DM Gigoleto y el día de hoy me acompaña nada más ni nada menos que Infamous Trix Sama. ¿Cómo está, tío Trix? Hola Gigoleto, ¿cómo está toda la gente en su casita? Uy, sí, vamos a tener unos combatazos el día de hoy. Obviamente a la gente que requiera el bracket se lo vamos a ir dejando en los comentarios del chat de Twitch. Y por lo mismo, como ya es costumbre, les pido compartir el link de la transmisión www.twitch.tv/F6eSports. Y no solamente me acompaña nuestro amigo Infamous Trick, sino que también una vez más detrás de los controles está F6 Hugo Ross. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están, chiquillos? Estamos bastante, bastante bien, pero también nos queda alguien más por presentar. Last but not least, nuestra amiga de Team PHD, nuevamente haciendo la compañía por acá, quien nos va a ir ayudando con los comentarios y obviamente también con la interacción de Twitch, PHD La Soda Pop. Hoy les vengo a acompañar nuevamente, así que hoy estamos más animadas de poder ver esta luchita después de los intensos training también de la tarde que nos pegamos ahí con los chiquillos, así que Sí, estuvimos calentando dedos, particularmente todos los que estamos acá en esta transmisión. Parece que Trix le quería pegar a Poderoso, pero Poderoso le dijo que no. Yo a eso vine, especialmente. No, pero en realidad también hay que hablar súper bien ahí de Poderoso, porque se está superando, porque en las últimas, ¿para qué estamos con cosas? ¿Bailaste cueca con él? Sí, quiero ser honesto, la verdad es que sí, pero no digo más en ese detalle, muchachos. Los chicos están ahí esperando el picor de la batalla. Bueno, esta batalla que tuvimos hace muy poquito, así que un 10-9 bastante cerrado y muy entretenido, y no, lo ganó bastante bien, me gustó, se está superando, así que para el día de mañana igual va muy bien Poderoso, bien encaminado. Oye, un besito ahí también a Cavieres que manda saludos ahí ya en el chat. A Toblipa también, que está a Whipsy Gandhi, que de hecho él va a ser el protagonista del primer combate de la noche. Y como les había comentado, obviamente el bracket ya está disponible para ustedes si es que lo necesitan. Me van a estar en los comentarios de Twitch. ¡Pum! Ahí va de nuevo. Y precisamente la primera pelea que vamos a tener en la noche de hoy es Nemesis Gamers Online Whip en contra de SDX. Acá de Chica Tortita. Que para que hagamos un poco de historia, este es un rumback de la gran final del NGU 2017. Ahí estos titanes chocaron en KOF 14. Y ahora los vamos a ver en The King of Fighters 2002. Ambos son jugadores que tienen mucha calle, mucha técnica y harto cerebro involucrado en el juego. Eso es algo que hay que recalcar. Es algo que se está dando recién ahora que estamos viendo más juego competitivo. Pero estos jugadores ya vienen con años de experiencia en 2002 UM. Son carácter especialistas los que usan. Por ejemplo, nunca vas a ver una Whip como la de The Whip. Nunca vas a ver una Foxy como la de Tortita, Trix. Estoy completamente de acuerdo. Ah, oye, me gustó ese dato histórico que diste ahí, que este es un runback prometido prácticamente. Y bueno, Torta es un jugador bastante versátil, pese a que no tiene, cierto que no tiene la consistencia que en el juego, la constancia que tiene Whip. Siempre en torneos, en competencias, cada vez que lo veo obtiene bastantes resultados positivos. Sorprende mucho porque es un jugador bastante mecánico, bastante técnico, que conoce mucho, tanto el lore del juego,
en sí, Metallica y todo lo demás, y un poquito de calle también que tiene él. Exactamente, y aparte, bueno, son miembros de la comunidad sumamente activos, no solamente en lo competitivo. Por ejemplo, Tortita es básicamente el técnico de la zona centro respecto a lo que es Arcade Sticks. Así que si tienes algún problema con el arcade, de repente quieres cambiar los botones y no sabes, un cable que se te soltó, Tortita ahí siempre va a tener la respuesta y la solución para ti. Oiga, tío Trix, haciendo un alcance, usted no sé si tuvimos una pequeña antesala con usted no estuvo, tío Diego, pero se mojó el potito, tío Trix, con el top 10 de players que tenía de Coffee de WM actual. Así que si lo quieren ver, está en las repeticiones de Twitch y lo vamos a tirar luego a lo que es YouTube. Así es, me bajé un poquito un ratito ahí, junto a Hugo Ross, y mi opinión, que no difirió mucho, era que tenía un video. ¿Sí? Fue bastante divertido, la verdad, así que si quieren verlo, ahí está la rep y la va a compartir en las redes sociales. Oye, en esa repetición en la que lamentablemente no pude estar, estaba en Verdansk con tío Ger, salió de Chiro, Busker, Trix. Salió de Chiro. Tu regalón, ¿qué se sintió? ¿Qué se sintió? Ustedes dos son los más salvos, ya tienen a Chiro, ya tienen a King, son felices, pues. Sí, yo ya tengo a mi señora, ya tengo a mi señora en el game. Escucha, yo estoy a punto de botar a Yachiro después del día de hoy, pero no, me hypeó mucho en realidad cuando vi el tráiler, me gustó bastante, hubieron ciertas cositas mínimas que quizás no me conformaron lo suficiente, pero en el general del personaje, el overall, no, yo quedé babeando toda esa noche, lo vi como 20, 30 veces prácticamente, como para cachar cada detalle el personaje, así que no. Más que conforme, Chizuru, Yashiro y probablemente King, porque no podría ser mi primera tercera en el juego. Yo por lo menos ya sé que junto a la Soda Pop ya tenemos a nuestra primera regalona, que es King, que nos la regalaron esta semana. Sí, fue alegría ver ese. Sí. Además con unos detalles que se notan bastante, está bien cachado. La etapa está preciosa, es una referencia súper clara a su etapa de Art of Fighting 2. No me convencen estos nuevos rostros, siento que como que los estiraron demasiado, pero bueno, está en desarrollo todavía, así que esperemos que queden ahí más lindos de lo que igual están. Ay, sí, de hecho a King le devolvieron el adelante B, y que más encima lo puedes combinar, sí, en bola aérea, o sea, genial. Nada de eso es mi vida. Oye, saludemos a la gente que está en el chat. Llegó DM Channel 01, llegó Toblipa, llegó Infamous y Saurito, que le manda saludos a Zodita. Mi vida, Zodita la saludos a los también y a las 14 personas que se están uniendo, así que recuerden el compartir también a sus redes sociales para que así pueda tener mayor difusión y llegar a más personas. Sí, así para seguir mostrando de lo que va en COF 2002, que está súper activo en el último tiempo. Me da alegría. Sí, se agradece mucho que la comunidad ha congeniado finalmente en un juego en común, que es el COFito 2002 UM, porque estamos todos jugando, ya sea el Steam o el Play 4, pero estamos todos dándole al mismo jueguito, así que la tech abunda por todos lados, y aprovechen, cabros, y aprovechen estas instancias también, pues chicos, los que el día de hoy no están participando, para una próxima fecha, no lo duden dos veces, chicos, estas instancias son para ustedes, por ustedes y con ustedes, así que vamos a darle nomás. Sí, algo también ahí que me habían comentado estas últimas semanas es de que, pucha, si puede existir también la chance de poder darle Steam, porque hay algunos que, como yo en ese caso, tampoco tenemos Play, y todavía no pretendo comprarme una, así que para ver qué se puede hacer, pues si podemos hacer una liga chiquitita por ahí, o mover cositas quizás con el tío Hugo Ross, con el tío, que yo use tío, qué difícil, ya, pero bueno. No se preocupe, ya a esta altura ya. Se me están pegando todas las malas palabras, puta, ya. Vamos a empezar esta cosa al tiro. Yo creo, quiero proponerlo al tiro. Somos cuatro. Hay cuatro votos a favor. ¿Quién es el favorito de esta primera pelea? Mi favorito es el Torta a esta pelea. Yo debo decir que estoy honestamente con Whip después del desempeño que ha venido mostrando, así que no tengo. Cierto, que... sí. Voy ahí también con Whip. No, yo voy a apañar a Gigoleto porque Tortita siempre sorprende. Y esta vez yo creo que sí va a sorprender. Me la juego. Ya, pues, apostemos entonces, pues. Ya, pues, con cuenta. ¡Ay, qué buena! Bueno, chicos, acabo de mandar un regalito al WhatsApp, no sé si lo vieron. Sí, yo ya estoy conectadísimo a la transmisión de Luis Ocar López, a.k.a. Whip. Yo
Oye, voy a aprovechar ahí de contestarle a DM Channel. Él es... Dios, Rock Lee. Rock Lee. Ah, Rock Lee, se me va. Sí, pues para que nos hablemos ahí por mensaje y me agregas a Steam y jugamos. Pues. Hoy estuve jugando harto con los chiquillos en la tarde, así que démosle. Mañana yo creo que va a ser igual. Tía, así que... lo que usted necesite de F6 para hacer alguna cosita, estamos disponibles. Ya, pues regio. Entonces armemos ahí algo por Steam. Oye, quiero mandarle saludos a Black Hit Mecha Black, que también tiene que jugar hoy día y que se integra también al chat del stream. A Misa Hyuga, que está también ahí acompañándonos. LB Comedia, por siempre. Aguante Hyuga, siempre en mi corazón. Y a R-Punk, que también está obviamente acompañándonos nuevamente en esta transmisión, que ya somos 20 personas y vamos ya con la primera pelea, que sería Nemesis Gamers Online Whip en contra de SDX Tortita. La tarta gringa. Nos vamos. Nos vamos, parece. Oye, sí, por favor. 10 meses, qué hermoso. Sí, ya están listos los chiquillos. Oye, bueno, sí, éxito a todos. A SMS, ¿eh? Éxito a todos. Gracias a Drixama por la incorporación. Hoy día una grabada tenerlo acá, ¿verdad? No, gracias a ustedes, chiquillos, por invitar siempre. Y así empezamos. ¿Y empezamos, señores? Sí, por supuesto. Estamos ya prácticamente listos. Viene por el lado de... el lado del primer player, nuestro amigo Whip. Y por el lado del segundo player viene nuestro amigo Tortita, que va con Foxy, Vice y Nameless, mientras que Mature, Hinako y Xianfei son las conformantes de la tercia de Whip. Así que vamos a ver cómo es en este primer combate. Trío Trix, le cedo las primeras palabras de este combate inaugural. Muchas gracias, pues. Entonces, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos a Whip, en el lado derecho a Tortita. Veamos cómo se empieza a desenvolver el terreno local. Ya empieza ya con el carry de Whip. Con bastantes problemas. Logra salir ahí de forma afortunada. No logrando conectar Tortita ahí, logra un churrique para lograr tratar de arrinconar ahora a él. A Whip. Nos vamos nuevamente a la esquina de parte de Whip. La presión infinita de Hinako, que es bastante al aire. Lamentablemente no lo pero Whip se lleva este primer round de forma bastante cómoda, tratando de optimizar la mayor cantidad de recursos. Super, por supuesto, super contundente el juego que nos presenta Whip. Vamos a ver si es capaz de hacerle frente al Nameless de Tortita. No alcanza el castigo completo. Tortita se equivoca. Corner carry de inmediato con el grab por parte de Whip. Intenta desde el aire. Tortita le resulta de hora escapar de la esquina. Contesta de super buena manera. Muy buen juggle. OTG incluido. Vuelve con el Jump CD. Whip no perdona. Ahí agarra. Lo sigue manteniendo en la jaula. Toma las llaves y el candado. Manda las llaves a la punta del cerro. Tú no te escapas. Tú te mueres en esta jaula. Y Whip se queda con la ronda 1. Oye, qué asqueroso ese golpe, de verdad. Claro, ese golpe es muy asqueroso. Nocivo, tóxico. Whip, no haga eso, estamos en plena pandemia y usted esparciendo esas cochinadas. Y en el juego, muy buen agarre por parte de Tortita, sacando una muy buena tajada. Le ganan 300, 210 restantes. Dos Grand Mice, esto se termina. Confirmación exitosa, hay activación. Tiene dos barras torta, tiene una barra todavía, se la gasta en el Super 2. Esto es suficiente. Tenemos la primera victoria y el OCB de la noche. Tripleta máxima. Whip 1-0 en contra de Tortita. Oye, qué sólido el juego que planteó Whip en la primera pelea. Vamos a tener que ver el ajuste que va a plantear Tortita ahora, si va a ser algún cambio de personaje o básicamente va a ser un cambio de gameplay. Ya tenemos que cambio de personaje es K-Dash, Nameless y Kula Diamond. Mientras que obviamente Whip sigue manteniendo el equipo, se viene sumamente ofensivo. Ahora tengo curiosidad con la Kula de Tortita. No he visto mucho ese personaje en sus manos. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto, Trix. Así que vamos viendo ya entonces el arco de sus K-Dash. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Nuevamente comienza el empate. Whip está bastante pasivo hasta el momento, intentando castigar. Ahí logra llevarlo a la esquina y veamos qué es lo que nos ofrece ahora. Whip saliendo rápidamente de la esquina, corta, tratando de cortar un poco las opciones defensivas. Overhead, rodeado por parte de yo creo que es muy bueno, yo creo que ahí por parte de Tortita, lamentablemente no fue por el quinto de los foil y las palmitas, no sé, pasando ese movimiento llegó lejos, después lo mencionan tú. Tortita bastante complicado, se refiere a la vida. Pero muy bueno por parte de Whip.
Cortita no pudieron hacer mucho en realidad y ese piso 2 que termina llegando en la primera ronda. Exacto, ahí con básicamente el Instant Ground Movement de Hinako se queda con la ronda 1 de manera sumamente efectiva nuestro amigo. Uy, ahora viene Tortita con Kula Daimon, intenta patada fuerte. Me gusta lo que propone, muy buena Ice Breath, no alcanza a conectar al Ray Spin, hay agarre por parte de Whip. Buen bloqueo de Tortita en este momento, intenta el normal por abajo, entra el fuerte. Aire a aire exitoso, muy buen rol, buena lectura. Castiga de todos modos ahí nuestro amigo Whip. Se ha agachado, buena decisión. Ray Spin no exitoso, presiona Tortita nuevamente. Intenta irse con el Chimmy con el Backdash. Decisión bastante peligrosa en contra de un personaje como Hinako. Uy, qué buen reset. No perdona Whip. Bloquea de muy buena manera el cross-up ahí Tortita. Estaba súper atento a la distancia. Tiene dos barras. Intenta listan overhead. OTG. Uy, logra entrar. Tortita está en peligro. Otro roll más nuevamente. Se equivoca con el throw bite. Vuelve a bloquear ahí el OTG. Está súper atento Tortita. Hace taunt. Ven para acá. Y ahí está el DP corto. Tortita con la paciencia. Se deshace de Hinako. Notable ahí lo que hace nuestro amigo Tortita. Uy, ahí el command normal. Sigue la presión. Intenta ir Ice Breath. No funciona. Sigue todavía la presión por parte de nuestro amigo Tortita. Entra el Ray Spin. No entra el segundo hit. Nuevamente la presión por aire. Uy, todavía se intenta reponer en su ofensiva. Y no es fructífero todavía. Uy, el aire a aire peligroso para Torta. Entra los normales cortos. Y ahí está el CD. Match point para Whip. Y ahora vamos de inmediato con la ronda número 4. Intenta zonear Whip. Uy, de inmediato con el super. Estaba súper atento Tortita. Cómo saca daño aprovechando el counter. Entra desde el aire sumamente cómodo. Activación exitosa. Tiene barra para terminar la ronda en este momento. Y lo logra Tortita. No pierde el tiempo. Es Nameless implacable. Se queda con la ronda 4 también. Sigue siendo match point para Whip. Pero es Xiang Fei. Que no la vimos en la pelea anterior. Presiona bien fuerte, vuelve a entrar Tortita, tiene una barra, si que activa puede dolerle mucho, se para con super, notable ahí lo de Tortita, vuelve a contestar con DP, entra Whip nuevamente, cross-up no exitoso, buen bloqueo por parte de Tortita, aire a aire, le interrumpe toda la ofensiva, se equivoca, Jam CD, Whip presiona, lo mantiene en la esquina, Tortita en una situación muy peligrosa de la que logra zafar hábilmente, 4 barras para Whip, esto es peligroso si es que conecta, eso lo tiene súper, súper claro Tortita, está jugando full defensivo, buscando los momentos, entra con el fuerte. Aire exitoso, no suficiente para entrar de manera completa. No hay blowback. Uy, casi tenemos level 3. Whip está muy atento. El doble Jump CD, triple Jump CD. Va por el cuádruple. Agarre, ¿cómo lo soluciona Whip? No creo. Pero Tortita lo tuvo en la bolsa por un momento. Se le escapa y Whip avanza por el lado de Winners. Oye, sí, ajustó bastante bien las manijas Tortita. Y tuve una pequeña caída, muchachos. Sorry, por eso no estaba hablando. Vistió bien todas las situaciones posibles, Torta, pero ese triple Jump CD lo devastó lamentablemente para que finalmente lo pudiera cerrar con solamente una garra normal. Sí, estuvo súper interesante lo que plantea Whip precisamente al final. De hecho, en el momento en el que a Whip se le cae el level 3, Tortita se equivoca, no pudo castigar correctamente, no pudo obtener una situación de presión y ahí Whip se desata, se va precisamente con el triple Jump CD, le descalabra el juego a Torta y vimos lo que pasó. 2-0 contundente a favor de Whip, quien avanza por el lado de Winners. Quedan más peleas, Tortita sigue en el torneo todavía y nuestra próxima pelea por Winners va a ser entre Salty TV, LB Toblipa y Bloody Hit Mecha Black, de los que juegan poco, dicen por ahí. Bueno, el Mecha últimamente creo que había estado jugando. ¿La semana pasada jugó? No me acuerdo. No me acuerdo bien. Ya. Oye, y aquí este match yo le llamaría el Muralla Match. ¿Eh? Estos muchachos son bastante, bastante pacientes. En esta pelea se ha visto un par de veces antes. En situaciones probablemente no oficiales, pero sí he tenido el placer de verlo y los muchachos son jugadores con mucha, mucha paciencia. Así que básicamente ese sería como mi análisis inicial a esta pelea, que va a ser una pelea probablemente un poquito larga. Exactamente, de hecho ya nos están compartiendo la pelea siguiente que va a ser entre Toblipa contra Mecha Black. Y si hay algo que me están aclarando es que Toblipa al parecer no es Salty TV, me equivoqué yo, solamente LB. Ahora, si es que R-Punk lo está echando en este momento y nos estamos enterando recién, no sé yo. De cada jugador. Qué buen contar de los jugadores. O sea, de los bonitos que uno cada jugador.
Los highlights. Bueno, por parte de Tolipi y de Mecha, vamos a ver un header probablemente. Un choy bastante molesto, si no es uno de los choy más molestos de la historia, el que tiene Mecha Black. Y de parte de Tolip, en su tercia también creo que lo he visto jugando un choy, pero en esta última ocasión lo he visto jugando más con... Estos cuatro más con Bob, se me fue la memoria. ¿Qué pasó? ¿Está atacando al alemán, tío Trix? Sí, de repente un poquito. Está bastante, ¿cómo es pasa? Sí, de hecho aquí voy a tener que buscar una bolsita inmediatamente para no volver a olvidarme ni siquiera de cómo me llamo. Chicos, al parecer ya están dando pleito. Olipa está listo, Mecha Black ahí variar tomándose su tiempo hasta en el lobby. Me gusta eso y metiéndose en la mente del oponente desde antes. Así es, soñando a Mecha Black para que apriete luego el botón de play y comience esta actividad, que se empiecen los guamazos, como dice el youtuber mexicano por ahí. Oye, ojo que ya está listo la encuesta en el chat de Twitch para que predigan quién va a ganar, si avanza Tolipa, si es que avanza Mecha Black, en qué le digo los puntos del canal. ¿Sí? Yo tengo caleta de puntos de este canal, pero como soy moderador no gozo ninguno, está fino. Y empieza el combate. Es un Mecha. Exactamente, tenemos ahí Melivía contra Villa del Mar. Los chicos dicen ahí se escucha la pelea, pero no se ve. Bueno, acá yo la estoy viendo perfectamente. No sé qué pantalla está viendo el R-Punk. El stream a lo mejor no lo están viendo. No sé qué droga está consumiendo R-Punk en este momento, que está viendo la pelea, que lo estoy viendo clarito por mi pantalla y por celular. Ya está listo el equipo de Tolipa, que es Bao, Hydam y King. Y también está Mecha Black eligiendo con Orochi, Shermie, a puros besitos, Hydam y King también. Bastante complicada la Shermie de Mecha Black, debo decir, y creo que en esta pelea le podría rentar en el match justamente contra King. Podría llegar a rentarle bastante. Y empieza este combate en este momento. De inmediato Mecha Black prediciendo el ataque bien rachero de Tolipa, que se toma su tiempo, intenta zonear, puros besitos por parte de Sarochi Chermi. Entra el Venom Strike, Tolipa muy bueno para presionar, intenta normales. Muy buena Tornado Kick, esto suena nuevamente. Mecha Black full defensivo, se come ese combo fuerte. Intenta desde el aire, patada fuerte, doble strike. Mucha desventaja para Mecha Black en este momento. Definitivamente no está dando resultados sobre Ochi Chermi, pero ahí tomó un intento de daño. Besito, otro más. Tornado kick nuevamente. Agarre, peligro para Ochi Chermi. Logra confirmar muy bien el BNB. Una barra para cada uno. Y ahí el tornado kick débil le da la primera victoria a Tolipa para quedarse la primera ronda. Así es, nos logró encontrar su distancia ideal Mecha Black, lo que llevó a Tolipa a poder castigar de forma óptima y cómodamente llevarse ese primer round, ¿eh? Exactamente, uy, ahí el combo fuerte de la King de Mecha, o sea de Tolipa, que la responde muy bien Mecha Black. Tolipa con el CD, tornado kick de nuevo, buen sweep, mantiene a Mecha Black en esquina, se para con command grab, no le importa nada. No hay confirmación de esa patada fuerte. Activación exitosa después del slide. Y Surprise Rose. Muy, muy buen daño. Mecha Black nuevamente en aprietos. Tiene dos barras. Me extraña, insisto, que no haya usado a Choi en este momento. Probablemente Tolipa ya le tiene al Choi medianamente o altamente descargado. Porque como les comentaba, estos chicos juegan harto. Así que probablemente Mecha Black está guardando su Choi. ¡Qué buen comangra, viejo! Se queda con la ronda Mecha Black. Muy apretado de todos modos. Una clásica de la online, ¿eh? El roll y el command grab siempre es efectivo. Hasta ahí llega poderoso al stream. Te está pidiendo un saludo, Trix. ¿Cómo está, mi querido poderoso? Le mando un besito ahí a mi justiciero favorito. Lo dejé on point para el día de mañana. Lo dejó listo. Está embetunado ya. ¿Pero por qué? Uy, ahí el Moon Slasher, empieza el juego de soneo, entra muy bien ahí Mecha Black. Ojo que el Hydern verde le corresponde a Mecha Black, el blanco le corresponde a Tolipa. Ahí junta ahora con los Stormbringer, más soneo, logra entrar desde arriba, no conecta el soneo, le responde Mecha Black en este momento, tiene tres barras, desde arriba entra, una activación, error. Lo dropeó muy mal ahí Mecha Black. Tolipa en contraofensiva, Tolipa confirmando muy bien el super traje del Moon Slasher y se queda con la pelea 1-0 en contra de Mecha Black. Sí, bien Tolipa, sorprendiendo desde el primer momento, encasillando a Mecha Black, metiéndolo en su propio juego, en la guerra del soneo, no dándole ningún espacio para que Mecha encuentre su distancia ideal, que es la que él siempre busca,
anulándolo completamente. Es cierto que la pelea Tolipa la ganó bastante cómodo en esta ocasión, así que el ajuste que tiene que hacer Mecha Black va a tener que ser bien importante. Vemos un Kenzo ahí ya en la formación de él, y probablemente Choi se lo va a reservar. Puede que Choi se lo reserve, no creo en todo caso. Ahora está Kenzo, Shermi, que insisto, Shermi no le dio un resultado, y al final Choi se queda en la banca. Es Haydn quien entra, y yo creo que Kenzo quizás entre de los bulls. Ah, va a entrar en punta. Interesante decisión ahí de Mecha Black. Sí. Quiere contrarrestar un poquito el sonido de King, pero no creo que sea la mejor alternativa, ¿eh? No, para este momento probablemente valga otra estrategia, pero ya empieza el combate. Sweep cancelado en bola, overhead, intenta el dive punch, no consigue el overhead tampoco. Jugando muy paciente Tolipa y tornado kick, Venom Strike de nuevo, bloqueo por parte de Mecha Black. Está en esquina, choque de soneo, tira bolita Mecha Black nuevamente, entra Tolipa, pone una patada fuerte, intenta slide, otro soneo exitoso de Mecha Black, junta la barra, también lo hace Tolipa, se cambia el arma inmediatamente, dive punch nuevo. No es suficiente. Mecha Black intentándolo. Ahí la tercera la vencía. Lo consigue de muy buena manera. Intenta el Jump CD. Muy buena la defensa de Tolipa también. Entra el último hit. Mecha Black muy cómodo jugando. Full defensa. Bueno, Tornado Kick para equilibrar un poquito más las cosas. Intenta zonear. Buen blowback. Ahí entra el Dive Punch. En 20 segundos para que termine esta ronda. Mecha Black estirando el... ¡Uy! ¡Qué buena! Bolita de P. Bolita de P. Jugando la gran dos coma. En este momento con Kenzo. Y ahí está, muy buena entrada con él. Ya, sí, me gusta lo que sí presenta Mecha Black. Oye, sí, me tapó la boca Mecha Black, yo no lo veía como una buena opción, y la verdad es que le dio bastante dividendo en esa ronda contra King. Oye, saludos a Pochoclo 23, que también se une al chat de la transmisión. Saludos, Pochoclin. Oye, sí. Uy, el Moon Slasher en trade. Interesante. Cuando ya somos 34 personas, chiquillos, sigan compartiendo la transmisión por todos lados, en el grupo de la mamá, la Feria de las Pulgas, en todos lados, chicos. Comparta la transmisión para que lleguemos a ser muchos más, muchachos. Un saludito ahí a tío Pochoclo, a Poderoso nuevamente, un besito ahí, amigo. Y sigamos con la pelea nomás, tío Gigoleto. Ah, como dice Trick, ¿para qué andar compartiendo Funa, a la ex, a la gorrera, a la cornúa? No sé si puede compartir esto. Peleas de calidad, lo mejor que tenemos acá en el King of Fighters Nacional. Empieza el loquecito ahí de Mecha Black. Tiene tres barras en este momento. Mucho, mucho recurso para hacer uso y abuso de ellos. Una barra para Tolipa. Muy buen sweep. Aprovechando el rango del personaje. El patas largas. Más soneo. Muy buena entrada por parte de Mecha Black. Lo predijo súper bien. Lo setea. Bloquea a Tolipa. Intenta entrar. Confirma a Tolipa el super. Esto lo deja al borde de la muerte. 100 puntos restantes para Sarochi y Shermi. Activación en neutro. Besito y... super doble, muy buen daño para equiparar un poquito más la balanza. Entra desde el aire, falta un poquito. Tolipa no se rinde y el soneo le da la respuesta. Notable lo de Tolipa. Oye, sí, Mecha Black, o sea, Tolipa, perdón, muy pendiente de lo que estaba haciendo Mecha Black en este momento. No, dándole toda la distancia posible, ya que sabe que Mecha Black con Shermi y Orochi suele pararse con super. Así que muy bien ahí por parte de Tolipa eso. Que ahora ya es match point para Tolipa, que está 1-0. Mira cómo confirma ese tipo. Se terminó esto. No, nada más. Combo video trapeando el piso con Mecha Black. Tolipa solidísimo, llevándose la pelea 2-0 contundente para seguir avanzando por el lado de Winners. Oye, lo anuló completamente. ¿Eh? Fue bastante avasallador. Igual que en la pelea, en la primera pelea, pasó muy por encima de Mecha en este caso. No logró encontrar su espacio ideal Mecha, no logró encontrarse con su juego, lo cual lo terminó lapidando. Sí, completamente de acuerdo. Mecha Black, yo creo que debió haber elegido a Choi, o quizás la hipótesis mía haya sido bastante real, el hecho de que Tolipa haya tenido bien descargado al mono. Quizás por eso no lo haya utilizado, pero tampoco salió Clark. Eso es otra cosa que me llama la atención. De hecho, para un personaje como Haydn, en el momento que Clark se acerca, podéis bajarte al mono con tres combinaciones exitosas. Y ahí Mecha Black igual lo puede hacer. Pero Tolipa fue el victorioso. Y en este momento somos 34 personas viendo. Así que siguen compartiendo el link de la transmisión. www.twitch.tv/f6esports. La siguiente pelea por el lado Winners también, obviamente, es entre Infamous y Saurito. Y Ever Vigo Sam. Sí, lo quiero ver también. Oye, lo más bonito de KOF. Dilo, por favor. Lo más bonito de KOF 2002 web de la escena nacional, tío Rigo Sam. Pero yo también tengo que sacar mi corazón infame y tengo que estar con mi compañero Isauro. Así que antes de que empiece la apuesta, yo estoy con mi compañero Isauro inmediatamente. Sí, va a estar interesante el combate. También.
Oye, vemos a Mecha Blanca ahí haciendo sus descargos en el chat. No sé si me sirve Choi, pero no lo puse nomás, dijo. O sea, no quiso nomás. Fue pataleta nomás que no quiso jugar Choi. Perdiste porque quisiste, ¿viste? Ahí está. Rico Sam también le puso al Pochoclo, Mitch. Mira, tío Pochoclo también. Coquetón, tío Pochoclo. Sí, pero por supuesto, sí, es lo más bello que tenemos en la escena. Hay que hacerle una estatua al Rico. Oye, y así como él es rico, bello. Rico Sam, de verdad que es rico, weón. Además de que es bello, su juego es pulcro, elegante. Oye, a mí me encanta ver jugar a Rico Sam, tengo que decirlo. Siempre que se pone ahí en YouTube, lo sigo en secreto. Oye, también saludos a Woku, que también se une a nuestras transmisiones, a Danielísimo, que también acaba de entrar al chat de Twitch. Así que, ¿quién se sigue? Y saludos también a los chiquillos y ahí a Black Team, que están presentes. Ajá. Sí, oye, a Black Team le faltan coferos, así que vayan poniéndose las pilitas. Hay harto material por acá. Están abiertas, creo, como las contrataciones de Black Team. Pienso, sí. Ahora, ¿cuántos serán? ¿Tienen Mortal Street Fighter? Hasta donde sé. ¿Ahí están abiertas las contrataciones? Sí, en sus redes está la publicación, así para que también lo sigan, que es Black Team Esports en Insta y también en Twitter. Y también en Twitch, por supuesto. Ojo que Danielísimo dice ahí algo cacho, pero estoy chiquito. Pero la manera para dejar de estar chiquito es meterse a los torneos. Así que atento a la próxima. Estoy chiquito, que está tú, Danielísimo. Pero... igual pega harto ahí. Oye, sí. Tío, Danielísimo, igual lo recuerdo de Street Fighter, es el mismo, ¿no? Es la misma persona, sí. ¿No? Casi. Tío, Danielísimo es un conocedor de los juegos, tiene más sus fundamentos. No diga que está chiquitito, yo creo que usted juega un par de días y nos va a pegar a todos. Quiero hacer un alcance, pero la gran mayoría de los teams tiene por lo menos una waifu en su última hora. Eso está bastante bien para el tema de la inclusión. Así ¿cómo es? Así? En PHS está ahí tú, han habido más femeninas. Y Black, también la Nina. En la Nina, en Black está la Kira. Y animarse a los demás temas que siguen integrando mujeres, cabrón. Eso. Pero por supuesto, si eso es lo que faltaba, que las chiquillas también se animaran a jugar. Después, cabrón, yo no he podido convencer a las cabras, he presionado. Oye, a las cabras. Ahora, de un torneo bueno. Femenino van a estar todas las minas por ti y todos los hongos atrás haciéndole barra a cada una de las que es de su tiempo. Pues esa es la idea. Obvio, pues sí, todos los teams deberíamos tener una waifu abanderada para ir a defenderla ahí en los combates. ¿Diego tenía el canal del Rigo? No, pero si mandáis el link, sí, te lo agradecería. Sí, por favor. Enormemente. Bueno, está acá. Mientras Huguito nos manda el link. Pasa el Zelda. Oye, tío, simple, claro ahí. Te ves hermoso, Trick. Saludos. Bueno, uno hace lo que puede nomás, pues, tío, claro. Así nací yo nomás, pues. Tío, claro que no participó hoy día. La última fecha participó, podría haber jugado también. Sí, la ¿qué parece, pues, no, tío, claro? Ya. La humildad presente. Mierda. Ya, yo ya tengo la pantalla de Rigo Sam, que precisamente hacen los combatientes en contra de Isauro. Oye, ¿y Rigo Sam sin ya... cámara? No, no me gusta esto. Oye, por favor, denme cámara de Rigo Sam, yo quiero eso, para motivarme. Andar on. Ya. Tío Clark dice que no le llegan los avisos para las competencias, tío Hugo Ross. ¿Usted qué puede hacer al respecto de eso? Se publican todas, que nos sigue F6 en todas las redes sociales, po. Parece que el tío Clark no le ha dado al dedito arriba. Sino que entre a la página también de F6 y ahí está toda la información. Vamos a iniciar otra predicción a favor del pueblo. Exactamente. Ya estamos prácticamente listos para el comienzo de este combate. Como les habíamos comentado, es Rigo Sam del Team LB en contra de Isaurito de Team Infamous. Es Andy contra Yuri de inmediato. Ahí presionando Rigo Sam por aire. Trade gana el aire muy bien para completar su yogo. El Rigo Sam presiona con el Kishoken fuerte. Intenta Goken. Buena presión. Kishoken corto. Confirma el yogo de combo fuerte. También Rigo Sam súper sólido. Queda en esquina. Falla el DP. Isauro no pierde el tiempo. Confirma de inmediato su DP también. Presiona con normales cortos. Muy buen pokeo por parte de Isauro. No hay ente aéreo. Hay blowback de todos modos. DP exitoso por parte de Rigo. OTG también. Le lee muy bien el rol. Castiga. Patada de burro. Mucho daño con el DP. Lo continúa. Zona de peligro para ambos jugadores. Trade favorable a Rigo Sam. ¿Cuál va a ser el outcome? Y ahí está Rigo Sam. Aire, ganándolo todo. Se queda con la ronda 1. Bastante pelea esta primera ronda.
tengo que decir que Isadro cometió algunos errores que lamentablemente le costaron daño, pero con Mai probablemente pueda proponer el arreglo necesario. Sí, completamente de acuerdo, Trix. De hecho, Mai es uno de los personajes más fuertes en el arsenal de Isauro, así que nunca hay que tomarlo a la ligera. Sobre todo para Andy, aparte de tener un lore ahí bastante involucrado, el matchup no es muy bueno para Andy respecto a Mai Chironui. Nunca ha sido muy bueno, al menos en las versiones de 2012. Y ahí precisamente Isauro se queda con la ronda 2. No te puedo creer. Rigo-san, pero dominando la apuesta. Isauro ahí esperando romper la tradición y llevarse todo el pozo. Confirma muy bien el super con ese peligroso Lin. Ahí el Kanchisoku. Aquellos ninjas del cual ahí pertenece Duolon, Xiaolon también. Tiene dos barritas Rigo. Cero para nuestro amigo Isauro. Junta la primera barra. Trae favorable a Rigo, gana el aire-aire. Sigue la presión por parte de Rigo-san. Eso, normal, es viejo. La defensa de Isauro. Muy sólida, entra, confirma muy bien el Ryu en Bu, le sonea en la cara, otro Ryu en Bu más, la cosa está inclinada a favor de Isauro en este momento y entra con cross-up, nalgas en la cara y Isauro. Muy bien ahí Isauro, va tratando de salir de esa presión, la defensa que tiene Isauro, magnífica. Notable, precisamente para poder hacerle frente a uno de los personajes más fuertes de Rigo-san como el Lin, pero ahora viene Shameless, aquel que no perdona nada. Tres barritas para Rigo, 30 por abajo, no es suficiente, muy buena presión de daño, hay super, la misma lectura de tortita de la primera pelea, la replica Rigo-san, se queda con esta ronda y nos vamos a la definitiva para ver quién inaugura el marcador, Trix. Sí, no logró completar finalmente en la esquina lo que quería Isauro, cometió un error y lamentablemente le dio el espacio a Rigo para que saliera y ya sabemos lo que pasó. Muy bien ahí Isauro haciendo harto daño, confirma muy bien las recas, tiene tres barras, si es que llega a confirmar y se gasta la platita, ¡oh, no te creo! Le adivinó la intención, y ahí está el counter super 1-0 a favor del infame, a favor de Isaurito. Así es, oye, acabo de aprender algo nuevo, no sabía que ese counter tomaba el proyectil del Nameless. Lo acabo de anotar acá en mi libretita. A lo Hikoichi, lo tengo anotado. Así es, lo tengo anotado, es lo único que me queda ahora, pues, ya que fui vencido el día de hoy, pues voy a tallar. Entonces, ya estaríamos yéndonos al siguiente combate, es 1-0 en este momento a favor de nuestro amigo Isaurito, de Team Infamous. Vamos a ver cuál va a ser el ajuste de Rigo-san, si es que cambia personaje o no. Va a ser Nameless, Andy y Lin nuevamente, no hay cambios ahí en la formación de nuestro amigo Rigo-san. No, prácticamente mantuvo la misma formación y el mismo orden, ¿ah? Exactamente, vamos a revisar ya segundo combate. 3 DCDs, entra muy bien con el Raioken Isauro. Falla la presión con el Sanaiken. Me gusta la presión que establece Isauro y el soneo sobre todo. Está manteniendo el espacio largo muy muy a su favor. Patada, ahí después del agarre por parte de Rigo-san. Confirma el Kishoken fuerte. No lo deja en buena posición. No hay Oki después de eso, lamentablemente. Es daño, pero a riesgo de posición súper, súper ambigua. OTG, Rigo-san presionando muy bien. Blowback, dice Isauro. Interrumpe por aire, patada de burro. Normal corto, le gaitea al DP. Muy buen DP por parte del jugador de Team Infamous. Bola por aire. Una barra para cada uno. Peligro para Rigo-san. Solamente 100 puntos restantes. Ryuha-dan, que no castiga a Isauro. Aire, aire, ventaja para Isauro. Vaya, y ahí confirma sus normales cortos. Se queda con la ronda 1. Bastante bien Isauro ahora, tomando las pausas necesarias para forzar los errores de Rigo-san, ya que básicamente esta pelea se está dando en base a los errores del oponente, ¿ah? ¿Eh? Sí, completamente de acuerdo. Súper bueno el punto ahí que tocaste, Trix. Precisamente Rigo ha cometido errores que le han costado súper caro. Precisamente como esta también le acaba de costar caro Isauro, pero tengo que decir una fortaleza de Isauro es que abertura que hay para castigar la aprovecha siempre al 100%. Muy raro que Isauro dropee alguna combinación si es que ya te entra con algún normal corto. Si ya ves la patada débil, el combo débil entrando, ya asegúrate que te comiste el combo. Sí, completamente de acuerdo con eso. Isauro es una persona que tiene los punish de memoria muscular ya reafilados. La presión ahí con esa Mai Shiranui, buen blowback, lo mantiene en la esquina, no alcanza ahí el Mitty con la bola. Se logra salir de la esquina el Lin de Rigo-san. Uy, hábil lo que ahí presenta el jugador de Team LB. Conecta a Rigo-san y Ryu en Bu. Cachosen para presionar todavía. Uy, no muy bien Rigo-san. Entra el daño. Buen blowback por parte de Isauro, que se queda sin barra, mientras que Rigo-san ya tiene dos para poder gastar.
hacer mucho daño, gana el aire a aire, se nos viene la presión con lo normal, esa patada. Viejo, los frames de esa patada. La infinita. Qué terrible, ¿cachai? Misa Hyuga dice, vamos a rigozar el verdadero capitán, ojo ahí. Oye, ¿qué? Es verdad, el capitán elegido democráticamente. ¡Oye, el otro es qué! No te creo. Demostrando ahí el poderío que al parecer se está ganando la presea. Así es, oye, poderoso, ¿dónde quedó entonces? No sé, usted ganó hoy día, dicen, puta ya. Pero ni eso le dio el mérito de capitán. La presión ahí que establece Ryosan con esos normales cortos. Arrinconada la Kazumi de Isauro, último de sus personajes. Ryosan se equivoca, dropea su combinación. Intenta el cross-up, no es suficiente. Y el cross-up que sí resulta el Isauro. Y en este momento, gracias a su Kazumi, quedan match point. Puede tener la posibilidad de Isauro, ya que Kazumi es un personaje que siempre es peligroso. Siempre es una amenaza, teniendo o no teniendo barrita, siempre te va a hacer mucho daño. Así que siento que esta es la batalla por la honestidad. El más honesto va a perder. Exactamente, y el más chano, obviamente, el más cochino, el más cerdo que en este momento, Ryosan, completamente sucio. ¡Qué tajada de daño! ¡Ay, agarre! ¡Peligro para Isauro y el Overhead! ¡Sal de acá! ¡Uno a uno! ¡Está el marcador! Oye, qué bueno cómo se reinventó Ryosan ahí. Me encantó ese combo que hizo para optimizar al máximo el daño de esas dos barritas invertidas y logrando terminar fácilmente con la Kazumi de Isauro. No le dio chance a hacer prácticamente nada. Eso súper, súper breve, exactamente. Está empatado el marcador en este momento. Buen antiaéreo por parte de Ryosan, baitea el DP. Confirma muy bien el command grab. Combo fuerte, consigue el juggle también. Presiona nuevamente con combo fuerte. Normales cortos esta vez. Sigue en esquina Isauro, no ha podido salirse. Entra la patada, aire ganado por el jugador del DP. Buen antiaéreo, DP en trade favorable a Ryosan. Falla el DP, que no lo falla es Isauro. Mucho daño solamente esa combinación. De a poquito cortando la distancia. Buen pokeo por parte de Ryosan. Dos barras para este último, una para Isauro. Entra este último y ahí está. Combo fuerte después del dash agresivo Ryosan. Sí, este combate se dio más del tradeo, ¿eh? Fue un poquito más trabado que los dos anteriores. Es cierto que los chicos ya están tomando todos los riesgos necesarios porque ya para cualquiera esta es la última. Sí, exactamente, estamos en empate, estamos en winner bracket. ¡Uy, qué buena activación! ¡Notable lo de Ryosan! ¡Mira qué buena danza! El chorre para Dan para terminar el combo. Más normales, anulando completamente el juego de Isauro. Entra este último, hay command grab. Y ahí el jump CD deja a Ryosan en situación de match point. Solo Brandy. Así es, oye, ahora sí mi compañero de equipo lo tiene bastante complicado. Ah, no le veo la vuelta porque es cierto que está un poquito dormido en esta pelea. Vamos a ver qué tiene Isauro que decir al respecto. Entra desde aire, Ryosan presionando muy bien. Excelente jump CD por parte de Isaurito. Logra confirmar la regla, lo levanta. ¡Ay, super! ¡Adiós, Andy Bogart! ¡Isauro sigue vivo! Así es, gastándoselo todo para optimizar la cantidad de vida que le queda, ¿cierto? Tratar de mantener esa barrita lo más llena posible. Y en este round yo creo que va a tener que paquear bastante para generar los recursos para la tercera contra Nameless, ¿ah? Exacto. En caso de, recordemos que el lead de Ryosan es sumamente peligroso. Intenta por abajo, confirma muy bien la reca, jump CD para finalizar. Y hay súper notable lo de Ryosan, mucho daño. Intenta entrar Isauro, confirma muy bien la bola. Falta todavía, entra desde arriba, activación exitosa, súper. Al borde de la muerte es el in, falta poco. Entra muy bien Ryosan, corner carry inmediato, se equivoca en las recas. Intenta irse por los normales, toma distancia Isauro. Muy inteligente decisión, ahí está. Match point también ahora para el jugador de Team Infamous. Así es, señorito, oye, está haciendo el ajuste, pero correctísimo. Lamentablemente sin recursos contra Nameless, así que va a tener que hacer todo por ganar a punta de normales prácticamente. Oh yeah, va a tener que hacer mucho y pulcro trabajo. Junta una barra, no activa, quiere juntar otra, lo más probable Isauro. Tiene dos Ryosan en este momento. Harto fuego desde lejos, intentando juntar recursos. Entre Isauro, cambio de lado. Muy buen roll cancel ahí por parte de Ryosan. Buen jump CD, hay trade de todos modos. Favorabilidad en este momento a Isauro. La tortilla está como él quiere, la balanza está a su favor en este momento. Punta barra Ryosan, entra por el aire. Intenta buen blowback. Al punto de juntar la otra barra, Isauro. Ahí la logra juntar, presiona con normales. Ahí MCD, Isauro presiona muy bien, activación exitosa. Esto se termina así que optimiza. Esto se termina así que optimiza y lo logra. Ryosan muy pulcro con su juego. Se queda con la pelea 2-1 en contra de Isauro. Oye, qué buena pelea, la verdad.
fuera de que dije que Isauro estaba dormido, con Kazumi casi la vuelta fue un round épico. Castigó Rigo Sam el error finalmente de Isauro. Eso fue la tónica de todas las tres peleas que tuvieron ellos. Así que mucho más que agregar no tengo. Lamentable por mi compañero, pero bueno, todavía está en loser bracket, así que todavía se puede. Efectivamente. Ya, ahora se nos viene el siguiente combate, que va a ser entre LB Poderoso, Nemesis Gamers Online y Whip. Así que, tío V2, en cuanto usted me mande el link, yo voy a abrir. Ah, no, creo que ya lo tengo, no se preocupe. Voy, ya. Disculpa, ¿están peleando o no? Están apretando botones. Ah, es que ese es el canal de Wii, que está en directo en este momento. ¿Qué onda? Sí, lo veo. Lo veo en directo. ¿Qué onda entonces? Ya pues. Entonces, insisto, digo, en cuanto usted me pase el link, le vamos pero de cráneo. Así que por mientras la gente que nos está acompañando, ya somos 39 en esta noche de viernes de Semana Santa, sigan compartiendo el link de la transmisión www.twitch.tv/f6esports. Denle un follow al canal, obviamente, también. Así es, muchachos, no cuesta nada compartir la transmisión en todos los grupitos, chicos. Ayúdenos a crecer a todos. Esto es para todos, chicos, recuérdenlo. Son instancias muy, 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 muy entretenidas para este fin de semana. Y hoy es el inicio, el puntapié inicial al fin de semana de COF. Oh yeah, porque este fin de semana que estamos prácticamente todos encerrados, ni pensar en salir, hay que quedarse en la casita, y qué mejor que echando unas mochitas, o viendo mochitas en su defecto, ¿por qué no? Oye, sí, la mayoría de la gente ahora le gusta ver las mochitas. Yo soy partícipe generalmente de esto, como a esta hora siempre empiezan, oye, ya, ¿qué va a jugar hoy día? Y empiezan así de a poquito. Entonces, igual en los torneos deberían ser igual, muchachos, deberían apañar justamente estas instancias, que ojalá se llenara, no sé, de 30, 40 participantes. Sería la raja hasta las 6, 7 de la mañana, ¿cierto, tío Hugo Ross? Hay tiempo, ¿cierto? Es fin de semana largo, oye, no tengo problema. Y después con Salty Sweet y toda la wea. Puta, sería la raja, ¿eh? Sería la raja. Yo la verdad es que eso me encantaría. Ustedes dicen y lo armamos, sí. Si la gente quiere saltar un sit después del torneo, podemos hacer un FT si no hay problema. Mi revancha. Mira, hay uno en el chat de WhatsApp, los cabros lo van a ver, que dijo, pucha, hasta aquí llegamos, pero mañana me desquito, me dijo. Oh. Así que mañana, pues. Cajetejona. Entonces, ¿cuál es la pelea que vamos a tirar ahora? La gente, le vamos a dar lo que la gente pide. Y la gente lo que pide siempre es ver al único, al inigualable, a Mauro Serpa en pantalla. Así que se viene Whip con Poderoso. Mauricio Serpa. No entiendo ahí, porque Whip no está transmitiendo con Rigo. No. Ahora está, acá. Ahora sí. Úptate. Oh. Qué terrible. ¿Le? Era cierto. No habría por qué mentirle, tía Soda. No había actualizado. ¿Qué me pueden contar de esto, Sodita? ¿Usted qué conoce de Poderoso? ¿Puedo reservarme? No, bien. Me cae bien Haru. Sí. Es que así lo conocí por las redes, ¿no? No puedo, me pasaría de Barça así como comentar cuestiones que no corresponden, pues, ¿cachai? En realidad como de ninguno. Así que me caigan mal un par de personas es otra cosa, pero Poderoso pero no puedo. No, para nada. No, bien, los chiquillos en el grupo que me invitaron han sido como super tela. Así que bien ahí. Sí, los cabros son súper, súper acogedores y Poderoso con ese bigote de matador. Siempre lo más lindo de todo San Bernardo. Pero ojo que ese Keidach está demostrando mucha calle. Pero la Ángel de Wii también está mandando un mensaje súper claro. Harto daño por parte de Poderoso. Entra por aire, trae favorable a Poderoso, se escapa con el Command Dash. Presiona con los normales nuestro amigo Whip. Ahí está la Intrigger. Confirma super, pixel mágico para Whip. Le queda nada y ahí está Poderoso. Se queda hábilmente con la ronda número uno. Oye, sí, bien, se nota que viene bastante calentito Poderoso ya a jugar, así que
es un personaje de los que yo me puedo quejar eternamente y que no entiendo es Ángel. Así que ahí, tío Gigolete, usted me va a tener que dar las papitas de Ángel y enseñarme algunas cositas. Yo estoy exactamente en la misma tuya. Ángel, no me gusta jugar con ella, no me gusta jugar contra ella. Ella como diseño de personaje me encanta, pero definitivamente no es un personaje para mí. Definitivamente no es para mí. Es puro comando normal, es puro chain combo. De hecho, la gente que viene a jugar, ponte tú, juegos como Mortal Kombat 3, Ángel es un personaje que le acomodaría demasiado. Es como muy esa onda. Pero ahí el K-Dash de Poderoso está súper neutralizado por el vago de Whip. Súper, súper interesante lo que plantea el jugador de Team Nemesis. Así es, veamos qué ajuste hace ahora con Kusanagi, nuestro querido poderoso. Exacto, este dijo que Kusanagi está en segunda posición, le queda Hinako todavía, OTG exitoso por parte de Whip, sigue la presión, Jump CD, peligro para ese Kusanagi, ya tiene menos de la mitad de la vida restante, muy buena bolita, intenta el Psycho Ball, no es suficiente, mazoneo, otro más, muy buen DP, lo baitea excelentemente poderoso ahí, tiene tres barras, nuestro amigo Whip, dos barras poderoso, tenemos Command Grab. Va por el corner carry, decide no atacarlo, muy buen DP por parte de Poderoso, estaba demasiado atento ahí. Harto juego por tierra, conecta la bolita, Psycho Ball de nuevo, defensa de Poderoso, intenta el Jump CD Whip, se logra escapar, muy paciente el capitán de Team LB. Tres barras para cada uno, cross up exitoso, combo fuerte que no confirma ahí Poderoso. Falla el DP lamentablemente, no consigue el Juggle Whip, harto daño, no suficiente, son mal corto, presiona Poderoso, cuatro barras para Whip y ahí está confirmando Poderoso, se queda con la ronda, capitán. Sí, súper bien ahí, Poderoso. Oye, a mí me gusta el planteamiento de pelea que está haciendo Poderoso en este momento. Siento que el orden que él eligió es correcto. ¿En qué sentido? ¿Puede playarse mejor, tío Trix? Sí, 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 a lo que termine esta pelea. Siga nomás, tío Diego, ahí, ahí le comento. Bueno, vamos a seguir entonces. Cuatro varitas ahí para nuestro amigo Whip. Poderoso va con tres. Peligro para Kusanagi. Intenta meterse Poderoso. Lo logra. Activación exitosa. Orochinagi en la cara. Presiona muy bien Poderoso. Falla ahí en su defensa. Y nuestro amigo Whip lleva la pelea a la ronda número 5. Vamos a ver si tenemos un comeback nuevamente. O si es Poderoso el encargado de inaugurar el marcador. Siento que aquí Whip puede tener la posibilidad de comparar. Vamos con Hinako Shiyo. Con traje negro. Muy buen roll cancel por parte de Whip. Gana con el sweep también. Otro Jump CD, le contesta la misma tónica Whip. Muy bien ahí lo de Poderoso, confirma de manera excelente el daño y nada más. Dos cucharadas y a la papa, 1-0 a favor de LB Poderoso. Así, ah, bonito. Oye, no, yo te comentaba que el orden que planteó Mauro ante el orden de Whip fue bastante trascendental en el resultado de la pelea. Ya que al dejar a Hinako como ancla, es un personaje que hace bastante daño, tiene una movilidad no tan buena, creo yo, con respecto a Sian Fei, pero los dos primeros personajes de Whip, lo que es Ángel y lo que fue Bao, muy muy bien elegido el counter piqueo en orden en este caso de Mauricio. Siento que eso le dio la comodidad para poder terminar el combate de forma óptima. Una variación de personaje en el equipo de Whip, entra Gula Diamond como personaje en punta y también cambia de orden Poderoso. Recordemos que eso se puede hacer, es perfectamente legal. Llegamos hasta el primer round. Ice Spread, intenta presionar, muy buen Jump CD por parte de Poderoso. Defensa por parte de Whip, armales corto, otro Jump CD, consigue Juggle, queda en esquina Poderoso. Whip muy hábil escapándose a costa de harto daño de los modos. Otro Jump CD más, baitea el DP. Muy buen daño de Poderoso, confirma Super Set, se debería terminar, nada más. Perfecto, ahí Mauricio, oye, un round super corto, super óptimo, cierto que nuevamente hizo el ajuste en el orden para contrarrestar los personajes de Whip. Vamos a la ronda número 2, es Xian Fei contra Hinako Shiyo, ambas compañeras de team en este juego. Una barra ahí para Whip, cero para Poderoso, muy buen daño. Le lee el roll, lo castiga de súper buena manera. Corner carry, otro más. Mario Tejés, se equivoca Poderoso dejando escapar a Whip. Uy, buena respuesta. Se equivoca, agarre, quédate en la esquina, dice Whip. Más normales, no confirma. Otro agarre más. Se va puro Jump CD ahí Poderoso. Buena defensa, no confirma, no abre barra tampoco, decide guardarla. Puede haberle hecho mucho daño, una barra para cada uno en este momento. Con Command Grab, las cosas se van a favor de Poderoso en este momento. Hay Super, esto se termina para Poderoso, al menos en esta primera ronda. Se la lleva Whip. Haciendo bien la tarea Mauricio, haciendo todo el daño posible con esa Hinako, dejando hacia Fei con un poquito menos de la mitad de la energía. Y probablemente con Kei esto sea algo bastante, bastante cómodo para él. Oye, me está comentando en el chat que tiene problemas con... Tuvo un apagón. Pregunta también con quién va, así como para que puedan ver. Con Hugo.
perfecto, ahí señor director está resolviendo todo eso tras bambalinas. Ahora vamos a la ronda número 4, que se la lleva rápidamente Poderoso con su deidad. Último vago, ojo que si Poderoso se queda con esta ronda, se queda con la pelea también. 1-0 a favor de Poderoso. Se refleja este último, conecta la Intriguer. Hay super exitoso, le queda una vara para seguir molestando. Intenta entrar desde arriba. No hay herramientas para que logre salir más que el soneo. Trae favorable Poderoso en este momento. Intenta juego por aire, muy buen jump CD. Se refleja Poderoso, consigue el Jungle Whip, muy molesto. Se dividen dos barras, Commandage que castiga Whip, intenta Intriguer, lo anula. Y ahí está el super, falta poco, Poderoso tira la pelea a la bolsa y el overhead le da la respuesta 2-0 contundente. Poderoso avanza, Whip queda en Loser's Bracket. Oye, muy bueno lo que puso, lo que propuso Mauricio, la verdad, cierto que todo fue un tema de orden igual, porque el orden incorrecto de esos personajes le hubiese costado prácticamente las dos peleas, así que bastante bien analizado por Mauricio. Yo creo que se conocen bastante, tanto Whip como Mauricio jugando, que logró finalmente hacer la descarga completa para poder castigar a Whip de la mejor forma posible y llevarse este 2-0 avasallador. Completamente avasallador. Saludos a las 40 personas que nos están mirando en este preciso instante y el apoyo para el capitán ahí se hace presente en el chat de Twitch, precisamente Team LB. Ahí creo que esta es una de las raras ocasiones en las que lo veo a todo al unísono felicitando al capitán. Eso es una de las cosas más raras que yo he visto en mi vida. Me tengo que sumar a tus comentarios, sí, justamente. Es extraño eso. Porque por lo menos si no están todos, hay uno que lo está soñando, pero en este caso están todos ahí, y el capitán, palmadito en el hombro, aguante. Hasta jugar a él lo está felicitando ahí, po. Exactamente. Oye, el próximo combate, que al parecer vamos a tener por stream, que precisamente va a ser la primera semifinal de Winners, va a ser entre Saya Yagami y LB Rigosam. La segunda semifinal de Winners sería entre Poderoso y Toblipa. ¿Qué te parece? Te lo comento inmediatamente, me parece excelente. De hecho, la pelea entre Poderoso y Toblipa es una pelea que yo creo que esa pelea va a ser bastante dura para Poderoso. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Y en el ámbito entre Saya y Rigosam, también siento que Rigosam siempre tiene este juego pulcro, tiene este juego bonito, pero Saya tiene la capacidad de adaptación que probablemente le podría dar la chance en este combate. Siento que Saya Kofi es un veterano del juego y pues, va a ser lo mismo. Va a encontrar la forma de contrarrestar a Rigosam, ya sea por algún tipo de personaje que use, ya que usa muchos personajes Saya, o puede hacer por un orden, una jugada en específico que él sepa castigar de Rigosam y que le pueda sacar partido durante toda la pelea. Completamente de acuerdo contigo, Trix. Nuevamente le volvemos a pedir a la gente que compartan el link de la transmisión. Porfa, www.twitch.tv/F6eSports. Estaban coordinando recién los chicos. Rigosam me estaba invitando a Saya Yagami a la sala, así que me voy a ir de inmediato para el canal de Rigosam, esperando el directo. Si es que lo va a transmitir, si es que lo va a transmitir él. Así que, tío Borros, dele nomás. Muchas gracias por ese pase a esta dupla que me está gustando bastante cómo se está desarrollando, hay que decirlo. Pero vamos a lo que nos compete, señores. Usted se puede suscribir al canal y llevarse los emoticones de suscriptor, por supuesto, el Se Fue Faenado, el Champ o el Algox, si los quiere spamear aquí en el chat. Y no solo eso, porque recuerde que hay nuevos jueguitos en el lineup de F6. Tenemos Samurai Showdown el miércoles 7 de abril. Mortal Kombat de Kill el 14 de abril, Invitacional de Dragon Ball Fighters por organizar. Ese es el lineup completo actualizado, ya saben, 8 juegos, 8 plataformas, tenemos harto que hacer con los chicos acá. Y como dijimos, miércoles 7 de abril va a estar Tubo Maligno con nosotros en lo que es la primera clasificatoria de Samsho con su nuevo parche 3.0. Y con Cham Cham. Exactamente. También fin de semana dijimos de KOF, 9 de abril, primera, segunda fecha de KOF 14. Ultimate Edition en PlayStation 4 para que no se lo pierdan. Y por supuesto, Trio Trixama. Trio Trixama acaba de avisar que iba por agüita. Así bueno, que vaya por agüita, porque mañana en el canal del Honorable Doyle de Trixama, ¿qué es lo que tenemos, Yoreto? Mira, tenemos estos matches, precisamente Artos FT7 entre Sólido contra Mauro Dor, Manciano contra Bill Jun, Meta Cohetes contra Ignatius y The Runback en FT7 entre F6 Hugo Ross. Oye, ¿qué? Kyokugen Team Jonah, también Diego Hyuga en contra de Poderoso. Así que
muy buenos combates que vamos a tener en el canal de Trixama, que en este momento fue a buscar hidratación, que en este momento acaba de regresar. No sé si está la soda Bob por ahí. Sí, así es, ya estoy de vuelta, muchachos. Lamento, no traje mi vasito con refresco. Eso así es que, mañana, Salt Night, a las 9. Domingo. 4 de abril, Novato Kof versus Nemkusa, uh-huh. Infamous Trix versus 666, bueno, alto Nick. SP Human Solo versus AS... ASCII. Y PHD Misterio versus Nonstop Kyo. Sí, esa es una muy buena noticia. Felipe ya tiene ganas ahí de también participar en KOF 2002, así que ya tiene su jueguito y está entrenando ahí para después pegarles a todos, por supuesto. Sí, o sea, Misterio de hecho también tiene raíces de KOF. Misterio tiene raíces de KOF 2002 Vanilla, precisamente de la misma escuela de Shanks, así que mucho daño puede hacer. Entonces, así está interesante ese regreso, ¿eh? Está interesante ese regreso de Misterio a las pistas de KOFito. ¿Estamos viendo por el canal de Rigo Sam o por el canal de Saya? Rigo Sam. Que no me aparece transmitiendo en directo, así que si me puede mandar el F5 inicio, se lo mando al tiro. Esa es la Twitch mágica. Sí, hablando como de eso, esa nueva participación ahí de Felipe. No, bueno, no está en el chat, pero puta, entre Felipe y Uoku han sido como los mejores maestros que he tenido en el último tiempo. Y no pudiste. Hartas cositas de ellos. Y no pudiste tener los mejores profes, po. En realidad, sí. Los cabros son súper, súper buenos. Uoku, yo. Me extraña que Uoku no se haya inscrito en estos torneos, ¿ah? Por eso estaba hablando también de una liga que puede hacer por Steam, donde varios que no tienen Play puedan participar. Tío Drift, estamos trabajando en eso, para que llegue la fibra. Así es, ahora que llegó la fibra ya podemos optar a cositas más bonitas, así que por seguro que vamos a tener toda una liguita ahí de Steam para los que hemos estado segregados por esta PlayStation 4 League. Sí, ahí me voy a poder inscribir. Haré palo, ¿no? Esa es. Vamos a estar para poder apañarlos, por supuesto. Queda un pelito nomás como para poder pegar como se debe, pero bien. Estamos animados por eso. Corresponde. Y si llego pueden dar fe de ello, así que vamos con la mochita. Así es. Uy. Y esta mochita que vamos a tener precisamente entre Rigo-san y Agami. Sí. Veo un rollback sobre 5-6. De ahí al parecer... Uy, muy bien ahí lo que presenta Saya. Que ojo, esta es la primera semifinal de Winners, así que quien gana esta pelea se asegura de inmediato con un puesto en el top 3. Ojo ahí. Y Saya ahí muy bien con ese agarre. Con la ronda 1. Yagami, Yumi, Benimaru. O sea, Saya fue por toda esta vez. Muchas veces lo he visto ocupando el Fatal Fury Team y esta vez no fue ni siquiera una opción. No, para nada. Ahora va completamente serio Saya, ¿eh? Ese Jun, el Jun de Saya es súper, súper molesto. Pero el Lin de Rigo también lo hemos visto en acción varias veces. Más molesto que... Uf, me gusta ahí lo que veo. Buena reca, presiona Saya. Ahí agarra por parte de Rigo. Por abajo lo intenta, buen bloqueo de Saya. Logra conectar. Uy, ahí está el DP. Saya muy... Uy, Andrés Chuken en la cara. Me gusta lo de Rigo. Ataba fuerte, lanzas normales después del empty jump. Presiona Saya, buenos normales, falla las recas, entra por arriba Rigo, no entrada completa, blowback dice Saya, tiene 3 barras Rigo, entonces está poniendo color de hormiga para Saya, al menos para ese Yori, muy buen soneo, entra muy bien, super cáncer, esto debería matar, sí, adiós, Rigo Sam se queda con la ronda. Sí, trató de utilizar un poquito Saya ahí, el tiempo más que todo, para que no recupere tanta energía, se vio bastante perdido, trató de emparejar las cosas, pero no fue suficiente. En lo absoluto, tiene 2 barras ahora el Jun de Saya, muy buen jump CD, sigue la presión por parte de este último, uy, muy bien ahí, lo mantiene muy a raya, ven para acá, come at me bro, le dice Jun, con la presión por abajo, Rigo Sam, uy, ahí está el blowback, y en esquina lamentablemente Saya, me gusta lo que veo, Rigo Sam contesta, intenta el midi y la patada fuerte, simple, nada más. Muy bien ahí Saya, muy atento ahí al aliento con C de Lin. Ese blockstream que quería armar Rigo Sam se lo leyó completamente y lo anuló. Es como fuerte. Está el Rigo Sam para pasar al otro lado. 2 barras para cada uno, 3 para Rigo, 1 para Saya después del blowback. Vuelve a confirmar. Se equivoca. ¡Uy! Mucho cuidado ahí. Mucho cuidado. Roll cancel. Presiona muy bien después del sweep. Ese chip damage viejo, Saya no perdona. Otro blowback más. Ice sweep.
buen Jump CD, Rigo Sam vuelve a responder. Otro Jump CD por parte de Saya, queda en esquina. Rigo Sam no presiona como corresponde, se decide replegar. Uy, activación exitosa, ahí sería todo. Notable lo de Rigo Sam, nos vamos a la ronda 5. Sí, muy arriesgado lo de Saya, el hecho de haber hecho dos lumbar consecutivos. Siento que esos recursos los podría haber guardado precisamente para animarlo en este momento. Uy, no confirma completamente, pero hay harto daño. Trade favorable a Saya en este momento. Está con patada fuerte, vía roja. Trade favorable a Saya también. Buen slowback. Benimaru Collider, una más y esto se termina. OTG. Uy, casi con el Mitty. Buena decisión ahí por parte de Rigo. Sigue muy ofensivo, tiene tres barras. Está buscando el momento preciso, cualquier cosa lo mata. Y la drill kick, notable lo de Saya, 1-0. Súper bien Saya, ahí queda demostrado justamente que es un veterano en el juego, precisamente por lo mismo, porque siempre que él analiza las situaciones y probablemente no tenga la misma técnica, no tenga el mismo nivel que su oponente, pero siempre sabe sacar provecho de situaciones específicas y la está demostrando en esta pelea. Sí, Saya es un jugador que definitivamente tiene una inteligencia de un tipo muy intuitivo para este juego, demasiado intuitivo. Me gusta ahí lo que va por parte de Rigo-san, hay Jump City también. Muy anulado, señor Iyagami, junta una barra, intenta salir Saya, confirma el daño con el super, peligro para el señor y 350 restantes, y se agarre, se logra escapar de la esquina momentáneamente, lo vuelve a empujar ahí, le interrumpe el Hisoken fuerte, presiona Saya, no confirma el combo, esto está súper, súper apretado, Saya sigue presionando, tiene una barra incluso, si hay algún salto en mano puede haber super, así que Rigo-san está muy cuidadoso, y el overhead notable de Rigo-san. Y tuvo la oportunidad ahí para emparejar un poco más las cosas, incluso no logró confirmar después de ese combo fuerte en el aire y eso le costó la pelea al final, ¿eh? Exactamente, vamos ahora con el siguiente combate, muy buen Ryu Hadan por parte de Rigo-san. Ese Yun ahora está en esquina nuevamente, hartos aprietos, logra escapar el jugador de velo plateado. Ahí agarre, Saya con una barra, qué buena Blockstream, empty and blow, no confirma completamente, dos barras para cada uno. Agarre, dice Rigo-san, intenta el Saneiken para aproximarse y juntar barra, blowback, dice Saya, muy buena entrada de Rigo, otro combo fuerte más, equiparando de a poquito la balanza, y MCD, dice Saya, esto está sumamente apretado, ¿para quién va a ser? Uy, le confirma el super notable, Rigo-san, no es suficiente para matar todavía, intenta el overhead, Jun en modo defensivo, Saya buscando qué hacer y nada más, Rigo-san. No, demostrando a Rigo-san que cambió el chip completamente, tomando sus pausas necesarias ahora para poder castigar a Saya, no dándole chance de usar ese intelecto que mostró en la pelea anterior Saya. Realmente, hoy yo quiero mencionarle ahí que el señor director tiene que cambiar el marcador, porque va Saya 1-0, por si acaso. Así que ahí, me gusta lo que veo por parte de Rigo, que está intentando empatar la pelea. Por el otro lado, viene ahí Saya, bastante paciente, no quiere usar barra, muy buen DP de Rigo-san. Por abajo... Uy, se equivoca en la confirmación, se va por el chip damage, hay overhead de todo modo y se para con DP, nada más. Saya seguía con la ronda 3. Muy arriesgado ahí Saya, pero no tenía nada que perder en su último personaje, no tenía tantos recursos. Ahora va a tener que ver cómo remontar contra este ring. Saya ahora con 3 barras, gana con el jump CD en este momento. Patada fuerte, confirma los normales cortos también. Gana Rigo por arriba, cross up casi exitoso. Se quedó con el DP, Rigo-san confirma y esto es 1-1. Muy bueno el cambio que propuso Rigo-san, ¿eh? Se tomó su tiempo, se puso a pensar unos segunditos mientras seleccionaba personaje nuevamente y logró anular completamente Saya en esta pelea, se le vio muy por encima. Así que Saya en este momento lo tiene bastante complicado para ver cómo responder ante este Rigo que ya se volvió a prender. Sí, Rigo ya definitivamente le agarró el tranquilo a la pelea, pero como vimos en la primera... fue Saya el que impuso el ritmo, después la adaptación le corresponde a Rigo-san. Y como tal mencionabas tú, Trix, esa es precisamente una de las características más aterradoras de Saya, que si se adapta... ¡Uy! ¡Ojo! Ahora viene con Andy. No, el error match viejo, no te creo. Andy contra Yori, de todos modos, deja a Andy en middle, nuestro amigo Saya. Vamos a ver cómo se desenvuelve este tercer combate para decidir el primer winner finalista de la noche. Trey sigue la presión. Entra las recas, entra la tercera. Ay, ahí el bloqueo Rigo-san. No hay DPs todavía. Mucho cuidado ahí. Saya midiendo muy bien las distancias. Cambio de lado, una vara para Rigo. Entra por arriba también. Excelente, notable lo que está haciendo nuestro amigo Rigo-san para deshacerse del Yori de Saya.
Tanta con las recas no son suficientes. Ryo-san con sus normales fuertes. Con bloqueo de Saiya en este momento tiene su segunda mano vivo. Conecta el Jump CD, el combo fuerte. Ryo-san se queda con la ronda 1. Sí, oye, yo siento que fue una mala opción ahí poner a Johnny nuevamente primero, ya que por un tema de distancia de normales, Andy estaba siendo muy superior, lo castigó mucho con el standing C. Demasiado. Ahí ojo va con el sweep, sigue la presión por parte de nuestro amigo Saiya, que va con el Andy de color vino tinto. El tradicional le corresponde a Ryo-san. Tiene tres barras, DP corto, llega el solo el primer hit, con sweep por parte de Saiya. La presión de este último es muy muy avasalladora. Ryo-san se repliega, se come daño, otro fuerte más, Saiya a puros botones, overhead, OTG, Ryo-san contesta, ahí el cross-up, mucho cuidado ahí, a punta de normales ambos chicos, tiene 3 barras todavía arriba, no se ha gastado nada de nada, pero tiene muy poca vida en el bolsillo, no confirma, Ryo-san de nuevo, el de Saiya tampoco llega y ahí le contesta de muy buena manera con blowback, Saiya se queda con el round. Sí, se logra ganar el round a costa de esa barra. Quizás fue un poquito innecesario, ya que venía un Shoryuken que podía haber castigado de forma normal. Ahora con las tres barritas parece Lin. Muy peligrosa situación para Saiya. Buena presión. ¡Uy, eso roll, viejo! Muy ambigua la cosa. Y en este momento Ryo-san queda match point. Aquí lo tiene cuesta abajo Saiya ahora. Pues vamos a ver si la experiencia realmente se sobrepone ante el talento de Ryo-san. A ver, vamos a verlo. Sigue con esas tres barras, Ryo todavía, cero para Saiya. Buena confirmación, hay super. El daño, 50% va fuera de inmediato. No perdona, Saiya en graves aprietos. Buen DP, tanta drill kick, le resulta. Buena confirmación del 5 cagate coma. Aire ganado ahí, muy bien por Ryo. Uy, tres barras de nuevo. Roadball dice Saiya, que no tiene más barra. Y el trade favorable a Ryo. Lo posiciona con el primer winner finalista de la noche. Saiya pasa a losers. Así es, Digoreto. Oye, voy a expresar los resultados un segundito. En el challenge. Inmediatamente. Vuelvo con ustedes. Por favor, y de hecho ya nos tienen compartiendo la transmisión los chicos de la próxima semifinal de winners, que van a ser Poderoso contra Toliva. ¡Wow! Esa pelea está muy muy buena. Oh, sí, está bastante, bastante bueno. Y esto lo va a transmitir, déjenme ver. Toliva. Ya, entonces ahí tienen el link, déjenme abrirlo. Este que compartiste recién, Hugo, ¿cierto? Ya. Sí, ahí va Toliva. Toliva versus Poderoso. Esperando Toliva. Y por menos le pedimos a la gente que sigan compartiendo el link de la transmisión, por favor. En este momento somos 43 personas. Muchas gracias. Oye, sí, chiquillos, sigamos creciendo. Todavía quedan muchos combates, así que compartan la transmisión, ya lo saben. En vez de estar funando en los grupos de compra y venta, mejor suban estas peleitas de calidad, peleitas buenas, muy entretenida y comentada por Gigoleto, que mejor con el tío Borros, con la tía Soda Pop y con el tío Trick Sama también aquí, el Huasca Negra, que vino a invadir este stream el día de hoy. Cachai, tío Roglí nos dice, lo tiene hosteado en el canal de Dream Match. ¡Qué hombre más bacán! ¡Qué grande, Roglí! ¡Qué grande, Roglí! Lo más grande, lo más lindo siempre, mi papá. Le mando un saludo porque tengo hosteo automático a los chicos de Dream Match también. Notable. Buenísimo. Ojo, que ya estamos prácticamente listos. Toliva está esperando a Poderoso. Está invitando. Por eso. Y aquí empezó, ¿ah? Sí, dicen que Poderoso se está demorando, se está poniendo las calcetas. Ojo. Dios mío. Chicos, Toliva ya tiene el X presionado. Poderoso, estamos esperándolo. No, ¿qué pasó? Abrí Illustrator. Vamos a ir a cerrarlo de inmediato. Operación abortada. Y nos vamos a la pelea, chicos. Es, como les decía, Toliva en el lado del Player 1, Poderoso en el lado del Player 2, segunda semifinal de Winners. Va con King, Hydermi y Bao, nuestro amigo Toliva, mientras que Hinako, Keida, Shiku, Sanagi son los miembros del team de Poderoso. Nos vamos de inmediato al combate, ronda número 1. De inmediato muy agresivo ambos chicos, confirmando el doble strike de Toliva, no perdonando nada a Intrigue, el exitoso de Poderoso. Gana muy bien ahí con su Jump CD, patada fuerte por aire, bien ganada por parte de Toliva. Le corta la intención a puros normales, tornado kick, presionadísimo Poderoso, se para con DP fuerte, lo consigue. Overhead lo confirma, una barra para cada uno, Intrigue en el soneo, muy buen command grab.
al borde de la muerte el K-Rash de Poderoso, se para con DP fuerte nuevamente, este último, el capitán de LB vuelto loco, Toblipa presiona y abajo con el sweep, nuestro amigo Toblipa se queda con la ronda 1. No mucho que hacer en este momento, Poderoso, ¿verdad? Con esa King lo dejó bastante nublado, con la mitad de energía probablemente pueda lograr mucho daño contra esa Ginaco también. La peligrosísima Ginaco, uy, ahí la patada fuerte que interrumpía por el command grab de la Ginaco de Poderoso, que tiene dos barras, mira cómo lo presiona, le baja un tercio de la barra de guardia, no le importa a Toblipa porque sí confirma su doble strike y saca mucho, mucho daño, y no strike exitoso, buen sweep, muy atento Toblipa con sus normales, jugando un juego de futsi sumamente limpio, pero ahí está el command grab nuevamente, harto daño, Poderoso con el empty and blow, y se termina esta ronda notable, lo de Poderoso. Sigue optimizando sus combitos, ¿cierto? No, si está prendidísimo hoy día, Mauricio. Uy, ya está, pero está al rescoldo hoy día, Poderoso. Así es. De las cenizas. Lo voy a ir a buscar inmediatamente a lo que termine este torneo, yo creo. Ok, ahí tiene tres barras Poderoso con esa Ginaco. Mucho peligro para Toblipa. Uy, ahí está el Moon Slasher. Buen castigo. Uy, qué buena. Big Brain ahí. Jugada de 200 IQ. Jugada de 200 IQ por parte de Toblipa. Sí, muy bien ahí Toblipa, bueno, Hayden siempre sólido de parte de Toblipa, tanto al ataque como en la defensa. Completamente de acuerdo, Trix. Uy, buena confirmación ahí del Moon Slasher. Defensa de Poderoso, choque de soneo. Entra muy bien. Hace el intento, no es suficiente. Uy, otro que estoy viendo ahí. Ahorita parece que está estableciendo desde lejos el Kusanagi de Poderoso. Toblipa ahí intentando replegarse. No le es suficiente todavía para poder entrar de manera un poquito más convincente. Ahí está el Jump CD. Logra ponerlo un poquito más en las cuerdas. Ahí está el DP de Poderoso. Otra bolita más. Muy relajado Poderoso. A pesar de ser su último personaje. Logra juntar barra. Falla el super lamentablemente. Entra por arriba. Confirma daño. No está muerto todavía. Va por el super. Se equivoca. Hay trade. Poderoso no castiga. Y ahí está. Notable Moon Slasher de Toblipa. 1-0. Sí, se dio Toblipa bastante superior en los últimos dos rounds, pero ahí fue un error de Mauricio en realidad, que no castigó óptimamente cuando venía cayendo de este poder que le roba la energía, que no sé cómo se llama, no sé si usted, tío Diego Leto, sabrá. Exactamente, no me acuerdo. Mira, acá le conocíamos el chupavida. El chupavida, el chupavida, justamente, el sucubo. Claro. No castigó bien ahí, tipo, no castigó bien ahí el... Mauricio, y lamentablemente ahí se fue con dos Moon Slasher que le costó la pelea. Y ahora. Empezó el SRK Dance, ojo. Empezó el baile, cabros. Harta bolita ahí por parte de Poderoso, gana con Jump CD. Buen command grab ahí, la reacción de Toblipa, muy atento. Métese por el segundo. Bolita ahí para intento de suneo. A presión de Poderoso. Todavía sigue en ventaja. Otro 7 Toblipa, buen DP. 210 puntos restantes para esta King, gana con el Jump CD Toblipa. Una barra para cada uno. Choque de soneos, le gana con la patada fuerte el tornado aquí, presiona Poderoso, más soneo, intenta jump siguiendo suficiente, blowback dice Toblipa. Uy, agarronazo en backdash, soneo Poderoso, se queda con la ronda 1. Poderoso recompuesto, algo de a lo que estemos acostumbrados en realidad, y está remontando bastante bien en este momento. Sí, súper bueno lo que está presentando Poderoso, intenta ahí jugar harto salto, no le es contundente la estrategia, pero el Orochinagi sí entra, me gusta lo que veo. Harta presión por parte ahí del clon Kusanagi creado por la magia del espejo Kagura. Así el agarre. Harto daño por parte de Toblipa, entra el soneo, le tenía muy leída esa situación para poder hacerle daño. Otro DP, Poderoso sigue vivo. Diagonal, agarre, muy buena equiparación de situación. Falla el agarre, buen sweep por parte de Toblipa, soneo, escapa del soneo con el sweep. Una hora. ¡Uy! ¿Quién aprieta la canilla primero? Bien ahí, Toblipa. Sí. Oye, el round estuvo bastante movido y un error nuevamente le costó la pelea a Mauro. Buen jump CD, presiona con soneo, va con los Hind Triggers. Buena confirmación ahí del Moon Slasher. Intenta soneo, no es suficiente, dos barras para Poderoso, por arriba va. Tiene la pelea muy controlada Toblipa a pesar del daño que recibió. Saca el agarre. Un slasher de nuevo. Uy, el air grab. Toblipa con el control máximo de esta pelea. Harto soneo. Por abajo intenta. Buen blowback dice Poderoso. Una barra para cada uno. Intenta el trigger. No conecta el segundo hit. ¡Uy, pero qué error! ¡Qué error! La chupa vida, justamente.
Oye, por tirar el churrugen al aire, man, sí, exactamente, sí, por, se fue castigado. Y quiero ver a la optimización ahí de Toblipa, ah, aunque esté con un pixel, siempre logra hacerte todo el daño que pueda. Y ojo que ahora Toblipa está en match point, a punto de ponerse en la gran, o sea, en la final de Winners. Sí es. Buena confirmación ahí de Poderoso, excelente daño y tiene dos barros, otro más, la cara notable, OTG, intenta el jump CD, y ahí está, no perdona, Poderoso, sigue en match point Toblipa. Indistintamente de ese match point, creo que Poderoso tiene algo que decir en este round, ¿eh? Contra el pequeñito Bao, tres barritas de Poderoso contra una de Toblipa. Buen intento ahí por parte de Poderoso, intenta Psycho Ball Toblipa. Sigue teniendo ventaja, la ventaja ahí queda en este momento a favor de Poderoso. Confirmación de daño exitosa, no hay activación de barra. Hay activación en block, se equivoca. Le queda todavía barra. Castigo, esto va a durar demasiado. Super cancel para la casa, viejo. 1-1 el marcador. Qué buena lo que hizo ahí Mauricio, ah, logró sacarse a ese Hayden, que es que lo está complicando realmente de hoy yo. Y a Bao lo castigó como quiso, la verdad hizo lo que quiso con el pobre Bao de Roblipa. Uy, vamos a ver si mantiene el orden. Quizás Poderoso vaya ahora. No, exacto, ¿viste? Va porque hay Dacha en punta, Kusanagi segundo, Hinako sigue en ancla. Exacto. Uy, muy buena decisión ahí con ese K-Dash. De todos modos, K-Dash en cualquier posición en este juego es flor de mono, flor de personaje. Muy buena presión con los Intriggers. Vuelve a quedar en la esquina Poderoso. Hay Stoneo, no hay Yogle. Sigue la presión de Toblipa. Otro más. Un slasher, tú te quedas en esquina, tú no sales de aquí. Hay trigger exitoso. Poderoso responde. Una hora para cada uno en este momento. Vuelve a entrar el soneo. Uy, por arriba Toblipa. Se cambia de lado. Más daño. Cross-up exitoso. Se equivoca de nuevo. Peligro. Entra el TP fuerte. Uy, le lee muy bien el overhead. Se lo responde con el Moon Slasher y Toblipa se queda con la ronda 1. Es una tónica constante. A ese header se para siempre con Moon Slasher sabiendo que Mauricio va a intentar algo justamente por el aire. Confirmando el Moon Slasher de súper buena manera Toblipa. Sí, la versión todavía no es suficiente. Entra con bolita. Jump CD. Notable, notable lo que acabamos de presenciar ahí. El amigo Poderoso Mauro se deshace de Hayden y en este momento Poderoso y Toblipa están en igualdad de condiciones. Va ahora con Bao Toblipa, jugador oriundo de Melipilla. El Poderoso va con Kusanagi, el jugador oriundo de San Bernardo. Cuenta la batalla en diagonal. Buen soneo. Tres barritas ahí para Toblipa, puede hacer mucho daño. Gastándose una ya puede hacer mucho daño, puede dejar convaleciente el Kusanagi de Poderoso. Entra ese soneo, muy muy atento jugando a Jam CD. Presiona y bloquea muy bien ahí Poderoso. Diagonal, más grave, excelente conversión. Intenta el MPM Blow. Se equivoca. Le corta la intención a Toblipa, va por el soneo. Buen bloqueo ahí de Poderoso. Gana el Jam CD. Buen aire ganado también por Toblipa. Sigue todavía muy impresionado, Psycho Ball que no entra, no alcanza tampoco el castigo Poderoso. Toblipa muy tranquilo jugando y ojo que la barra de guardia Poderoso se va a romper en cualquier momento. Muy buen DP. Más bolitas. Como digo, en cualquier momento esto se quiebra. Ahí, ¡uy! Casi, casi. Con el blowback le rompe la guardia, alcanza a OTG y ¡ay! ¡Ay! ¡Cómo lo setea! Notable ahí con el oculto lo de Toblipa que queda en match point en este momento. Sí, pues bastante complicado así Toblipa en lo que respecta a recursos en este momento. Una Hinako full vida, tiene que hacer muy cortito el trámite con Bao para poder llegar a una lucha más justa contra esa King que le va a complicar bastante la vida. Bastante, demasiado, el demasiado, amigo, tienes toda la razón. O esa Hinako que está bastante presionada, pero ahí confirma muy bien Poderoso. Y ojo que estos match point para cualquiera de los dos. Esta pelea llegó a sus últimas consecuencias. Es final, o sea, semi de winners más encima. Así es. Kingo contra Hinako. Una barra para cada uno. Vamos a ver cómo lo resuelve Poderoso. Muy buen daño. Tiene que cortar la distancia lo antes posible. Blowback dice Toblipa. Se gasta el recurso de inmediato. Tornado Geek Devil. Pelea en terrenos medios. Confirma Poderoso. Intentando equipararte a poquito la situación. La defensa de Toblipa sumamente sólida. Anti-Hinako completamente. Agarre. Adelante B. Toblipa se escapa. Y Poderoso intentando hacer una persecución. Se come el Venom Strike. Combo fuerte. Jump CD.
tiene dos barras poderosas, así que mucho cuidado para Toblipa. Ahí está el Command Grab, no se termina todavía. Ventaja para Toblipa momentánea. Combo fuerte. ¡No! ¡Se equivoca! ¡Se equivoca! ¡Poderoso! Honestamente, el error final lo que le costó la pelea, porque estaba muy, muy, muy concentrado tratando de buscar la instancia final para finiquitar a ese King, que se le escapó de la esquina en un momento y no logró volver a encontrarla. Sí, lamentablemente, y tal como dice en el chat, en esa situación Toliva estaba muerto. Estaba muerto, lamentablemente, y no sabemos bien qué pasó con Poderoso, pero esos errores le costaron carísimo. Es Toliva quien pasa a la final de Winners. Es él quien se va a enfrentar a nuestro amigo LB Rigo Sam. Oye, sí, a esto se transformó ya en un duelo de LB, básicamente en la final de Winners. Exactamente. Entonces ahora vamos por peleas de losers. Se nos va Sayakov en contra de Whip. Esta pelea también es por el top 8 de losers. La primera pelea por el top 8 de losers. ¿Quién transmite, chicos? ¿Whip? Sí, lo más probable es que sea Whipsy Candy, así que vamos a ingresar al canal de Luis Paucar López lo antes posible. Mientras, obviamente, le recordamos a la gente que compartan el link de la transmisión www.twitch.tv/F6eSports, porque estamos ya en tierras de Top 8, tierras de losers, para esta noche de torneo de KOF 2002 UM, siendo las 10:31 de la noche de este 2 de abril. Y Hugo, dígame. Bueno, mientras los chicos están ahí coordinando todo, viene Whip entonces con Sai Yagami. ¿Les parece si revisamos las actividades de este fin de semana de KOF, chiquillos? Perfecto, tío Ross. Lo primero es lo primero. Salty Night este día domingo. ¿A cargo de quién? Por supuesto, R-Pong y la gente de Salty TV. Se enfrenta a Novato KOF versus Nemkusa. Infamous Trix, a quien tenemos hoy día en la casa, versus 666. SP Human Solo versus AC5. Y el retorno de PH de Misterio a las canchas de KOF con Nonstop Kyo. Esto es el día domingo de las 20 horas en Salty TV CL. No se lo pueden perder, chiquillos, el domingo. Ah, van a ver combates de mucha, mucha calidad. El regreso de Misterio, Human Solo, que es la bestia, justamente en Salty TV. Todo. ¿Y mañana qué hay? Mañana, bueno, Trixama y su honorable Doyo presentan al honorable oponente en su versión de FT7. El Sólido contra Mauro Thor. Manciano contra Evil Jun. Metacodelis contra Solo Ignatius. Y el evento principal, cierto, de la noche, el Runback, el match de la sal. El dueño de casa de esta noche, el señor Hugo Ross, se enfrenta nuevamente a su verdugo KGT Jonah por la revancha para demostrarle que el resultado no es como pasó la semana pasada. Y finalmente, alguien que viene el día de hoy con todas las pilas cargadas, LB Pro Team Poderoso versus NEM Diego Hyuga, que lamentablemente obtuvo la victoria ante Poderoso, pero el día de hoy lo veo bastante compuesto, así que probablemente mañana tengamos un resultado distinto. Esto, chicos, bien. Es el día sábado 3 de abril, el día de mañana, ¿cierto? Por twitch.tv/trix-sama a partir de las 22:30 horas, muchachos. Oye, notable este fin de semana de KOF que vamos a tener. Saludos a Estrato también ahí de tus tierras, Trix, que viene a hacer presencia. Así es. El terreno de la octava región. Tío Estrato, un gran estandarte de KOF de la octava región también. Ahora lo veo un poquito retirado ahí, creo que los temas de la Normal Life está ganando un poquito más de terreno, pero siempre un gran amigo, un gran jugador, una gran persona. Exacto, uno de los jugadores que más destacó en la era de KOF 14 de competitivo, ojo. Estrato sí. sacando tercer lugar para un NGU, de hecho me acuerdo, así que gran valor Estrato. No, ojo ahí con Estrato, si Estrato no es Nastri, dices por ahí. No, para nada. Así que vamos por mientras a ver si es que los chicos ya empezaron con su transmisión. Espero que sí, espero que yes. No tengo todavía nada de parte de Whipsy Candy. No, yo tampoco tengo absoluto. Ya está, me dice. Sí, estoy diciendo que ya está. A ver, vamos a darle F5 al Kneao. Whipsy Candy. Oh, yo no lo tengo todavía, no sé ustedes. Tampoco, estoy a punto de F5. Yo igual estoy esperando la cabeza a Antibaya. Avanza Antibaya, 2-1 entre Sabritul. ¿Qué? ¿Vuelto loco Antibaya? Antibique.
Oye, y esta pelea me gusta, la que se viene, Poderoso versus Anti-Vice. Ese también es una revancha de por ahí, como dicen. Exactamente, así que el top 8, bueno, ya peleamos las dos primeras, los dos primeros combates, Poderoso contra Taulipa, lo gana Taulipa, Rigo-San contra Saya, lo gana Rigo-San, y ahora se estaría viniendo Saya contra Whip, precisamente, después estaría viniendo Poderoso contra Anti-Bike. Así es, Anti-Bike siempre viniendo con un buen rendimiento en los torneos, ¿eh? Muchas veces el mismo dice que no, que es más o menos, que aquí que allá la humildad del jugador. Pero es un gran jugador, yo creo que es un jugadorazo, uno de los que más ha avanzado dentro de todo el tiempo que yo llevo compartiendo nuevamente con la comunidad de cosas. Exacto, ahí y nos están mandando el enlace de la transmisión, ahora sí que sí. Estamos almost ready. Entonces sería Whip contra Saya Yagami. Cuando ustedes Perfecto. Quieran nomás, chicos, vayan a pegarse. Ya le dio el vamos, tío Whip. A que le da el vamos tío Saya. Esto sería precisamente la primera pelea los de losers, precisamente. Pero la primera pelea por el top 8, segunda pelea por el top. Primera pelea por el top 8 de losers. Qué Exacto. terrible. Hoy día me falta cafeína, eso es lo que pasa. Andamos igual, tío Yigo, ¿eh? Andamos igual. El día de ayer me porté mal, así que ando convaleciente del trasnoche. Ah, no, yo me estoy portando bien. Soy un No quiero decir un pan de Dios, porque no, nunca. Pero estoy portando bien ya. Vamos por el primer combate, Whip contra Yori. Whip contra Saya, precisamente. Buena presión ahí por parte de Whip. Está en la esquina, pero sigue muy ofensivo. Saya intenta contestar, Tarzán en la cara, notable la patada fuerte, se escapa Saya, patada fuerte, le contesta. Harto pokeo por parte del jugador de la quinta región. Whip lo devuelve a la esquina, junta a la primera barra también. Intenta patada fuerte, aquí a él, dice Saya, no hay castigo. Falta poquito, no, un follow up, patada fuerte de nuevo. Está favorable a Whip, se escapa. Notable ahí lo que establece, agarre, confirma las recas, muy buen daño. Intenta por el otro lado, no es suficiente. Uy, por abajo. Uy, se saca la garra de nuevo Saya, falla las recas. Lowball dice, tiene una barra también, patada fuerte. La cosa está sumamente equiparada. Intenta un pulso normal, le falla el DP, no castiga a Whip. Saya lo intenta, Saya con las recas en block. Va por una reca, se equivoca, Blueback, muy equiparado nuevamente esto, intenta la patada fuerte, 19 segundos para que termine el round, vaya el Tarzán, y ahí está, Will, qué apretada la ronda, viejo. Qué tremenda, Juan, oye, el trabajo que está haciendo Saya con los antiaéreos, bastante bueno, ¿eh? me gustó mucho. Oye, pero qué manera de controlar a Whip. Se dio a Pido el jugador de Perú en este momento, hay que decirlo. Agarre por parte del Jump controlado por Saya, sigue la presión, ahí está el Jump City, adiós Whip. Se queda con la ronda 2 el niño marino. Puesto loco, tío Saya. En este momento creo que no se quiere ir del torneo y quiere mandar para la casita al champion. Va, ahora con Ángel, nuestro amigo Whip. Y efectivamente, Whip está en losers. Así que si pierde, definitivamente sea al mapucho. Dos barritas ahí para Whip. Muy buena confirmación ahí del slide. Se equivoca. Saya intenta presionar cosas normales, no suficiente la estrategia de Anti Jump Low, ahí sí, le faltó un poco, confirma el Chain Combo, muy bien ahí Whip. Nota lo que establece, nota lo que veo, uy, falla. Apretadísimo esto. Entra Whip, se equivoca, Saya nuevamente se repliega, la pelea no está para nadie. Entra Saya, Jump CD, queda en la esquina. Entra Whip en este momento, está muy equiparada la cosa, se para con el Purusaki, no, el Blowback, ¿cómo lo arregló Saya? Oye, qué bueno, oye, el festival del dropeo claramente, pero los chicos no es que se equivoquen, es que les cuesta tanto, la tensión que hay en este momento en el combate es tal que no logran completar combos lamentablemente. Ahí de todos modos Whip lo logra arreglar, nos vamos a la ronda número 5, primer combate, está súper intenso, Trix. Demasiado intenso, diría yo. Me gusta lo que veo, sí, me gusta esta propuesta de los chiquillos. Están todo por el todo, no se quieren ir para la casita, así que props para ambos. Cuatro barritas ahí para Whip, dos para Saya Yagami, que va con Penny Mano en este momento. Hay un poco de lag al parecer. De Penny dice Saya, mataba fuerte. Intenta pokearlo. Sí, efectivamente hay un poco de lag. Sí, bastante. Otro MCD. Intenta presionar Whip. Ahí agarre. Alto corto. Intenta cross up, buen blowback. Falla todavía. DP de nuevo, haciendo el honor a la danza, dicen ahí en el chat. A la danza del SRK. Sigue todavía presionando Whip a punta de botones. Blowback de nuevo.
Fire Super. ¡Oh! ¡Se equivoca! De nuevo el DP. Está intentándolo. Agarre. Whip se queda con la primera pelea. Muy apretado el combate. Esto es lo entretenido de estas instancias finales. Nadie quiere irse para la casa, así que estos muchachos están dando todo lo que pueden precisamente para sobreponerse ante su rival y no tener que irse derrotados en esta instancia. Quieren avanzar un poquito más, quieren alcanzar la gloria, quieren alcanzar a esos señores, a Toblipa o a Rigo Sam. Los que vayan avanzando más van a estar a un paso de llevarse un poquito más de puntaje, ¿cierto? Porque esta fecha también tiene contempla lo de más adelante, ¿cierto, Mr. Ross? Of course, todos los torneos que se juegan van sumando puntaje a la gente nueva que va llegando, a la gente que ya está participando. Mientras más juegue, más puntos tiene. Y si usted gana la fecha, ya clasifica. Pero si la gana de nuevo, no importa, porque clasifica el de abajo. Aquí todos tienen la oportunidad en el P6. Perfecto, oye. Si gana, sí, puede volver a hacer daño, que en este caso es como lo está haciendo Wii. Viene a destruir sueños, justamente. Exactamente. Hoy saludo a Salari Mana y que le manda saludos a Trix. Así es, papi Salari, un besito a tío Salari. Salarina. Oye, ojo que somos 45 personas. Muchas gracias a todos, chicos y chicas, por acompañarnos nuevamente en esta noche de peleas. Muy buena presión que está haciendo Whip en este momento. Consigue el agarre, queda en esquina lamentablemente. Normal es corto, muy bien confirmado por parte de Whip. Saya en aprietos, 3 favorable a Whip nuevamente. Y gana el aire, sólido Whip. Se queda con la ronda 1. No, creo que Whip ya sacó el látigo, lo puso arriba del stick y está completamente siga, tío, llego mejor. Pero completamente, ¿qué? Yo quiero escuchar el desenlace de esa frase. Es que me acuerdo de eso de petar a las 3 de la mañana y a veces me confundo. No, pero ya estamos en horario para adulto hace rato, así que tire las tallas nomás, como usted quiera. Sí, una barra para cada uno todavía. Sigue la presión, excelente agarre ahí que logra nuestro amigo Whip. Otro más, OTG, otro zap. Otro más, pixel mágico para Saya. Ese Yuna está en peligro. Intenta confirmar algo y por arriba Whip llega al match point. Oye, no, Whip ahora sí está con la huasca ya del... Con la huasca del látigo ya arriba del stick, viejo, ¿no? Está... Así es, ¿no? Para Fobia Agro también hay que apaña siempre estas transmisiones. ¡Uy, notable lo que vemos por parte de Saya! Muy ofensivo. Va a ser la primera... Ah, pero Whip le contesta. No, se equivoca. Dropea. DP en la cara, es el K-Dance, en cualquier momento otro más, Saya no para, 5 KK te van block, una hora para cada uno, gana el aire, muy bien Whip, uy, otro por abajo, va Whip todavía, confirma, super, esto se termina. Así es, señores. Literalmente, con la huasca encima del Pantera, nuestro amigo Whip, notable ese 2-0. Se queda con este combate, sigue avanzando por el lado de Losers y es eliminado nuestro amigo Saya. Ahora se nos viene el combate entre Poderoso y Antibaek. Oye, este combate promete mucho, ¿eh? Yo siento que en este combate puede pasar cualquier cosa. Vemos a Poderoso que viene completamente renovado, ¿cierto? Con como el ave Fénix ha resurgido el día de hoy de todas sus cenizas, pero Antibaek precisamente puede apagar esa llama de forma contundente con ese Ninja Sakazumi que tiene, que viejo, te encargo. Esos monos cuando Antibaek están point te castigan muy, 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 pero muy duro. Exactamente, así que vamos a tener un combate súper agresivo que probablemente sea rápido. Yo apuesto que este combate va a ser rápido. No quiero dar apuesta, no quiero dar preferencia en realidad, pero lo que sí puedo asegurar es que este combate va a ser bastante rápido, no vamos a tener mucha extensión. Espero equivocarme, porque obviamente lo que más queremos es ver las mejores peleas. Así que tú que estás viendo, que eres parte de los 47 que nos está mirando, comparte el link de la transmisión, www.twitch.tv/f6esports. Sí, el combate va a ser bastante rápido, creo yo, pero no porque uno sea muy superior al otro, sino que yo siento que el dinamismo que ambos tienen son bastante agresivos, va a dar justamente un combate muy cortito. Así que ahí estamos esperando para quien nos vaya a compartir su señal. Estamos esperando ahí el enlace de Hugo Ross. Cacha, ahí dicen, tío, Antibaek hizo un combinado con Aguarrás. Cacha, a lo maldito. Viene vuelto loco entonces, a lo maldito. Cacha, ahí Human Solo dice, cacha, cambió el chip Mauro, perdió toda la semana y lloró para fingir que estaba en estado mental débil. Y todos le creímos. Simuló toda la semana ser un llorón. Caímos en su juego y ahora va de favorito. Ojo ahí.
Tienes toda la razón, Human, la bestia. Oye, primero agradecer a Drix Sama hoy día por la ya integración oficial aquí a la parrilla de Caster. Yo creo que a la gente le gusta ver a Drix Sama. Agradecer a Gigoleto que nos falla. A Rigoleto hay que pegarle para que no. ¡Ah, salgan! Aquí estoy yo, dice. Y agradecer a Sabapuz que estaba con, recalentándose la tostadora, así que no la vamos a molestar más. Pero siempre está ahí con listo y dispuesto para ayudarnos. Así que recordarles también a toda la gente que se suscribe al canal de F6, que todo lo que ustedes suscriban es para premios para estos cabros que se merecen un tremendo esfuerzo y un tremendo algún regalito que le hagamos de F6. Todos ustedes nos colaboran con eso, obviamente hay cositas, pero cada suscripción que ustedes nos dan, obviamente va para premios de F6 y también para eventos, tal vez suscriptores más adelante, quién sabe. Oye, saludos para el K de Recuerdos, que también está acompañándonos en esta transmisión. Hoy ahí, tío Trick se puso los lentes, va a ser el B-Skill de Natch, el B-Skill 2. Sí, me voy a poner así. No, lo que pasa es que me darían un poquito los ojitos ya y estaba siendo irresponsable conmigo mismo. Ah, ya, sí. ¿Esos son permanentes, supongo, no? Sí, son permanentes, no tienen el gran aumento, pero sí me relaja mucho el filtro que tienen para usar el PC. Que se ve mino. Que se ve mino, es verdad. Se ve muy mino. Después, si no, termino usando unos putos godillas. O sea, los míos son putos godillas, pero igual son gruesos, weón. Igual soy ciego, tengo que admitirlo. No, Human. Oye, pero no te da una, ¿eh? Oye, preguntan si estoy resfriado. No, Human Solo. Lo que pasa es que los cabros saben que yo me puse brackets. Entonces, a veces me cuesta hablar un poco. Me sale como Silvestre. Quiero ser como Trixie y Gigoleto, quiero ser en mino. Entonces, me tuve que poner en mino. Oye, ¿qué? En la escala, en la escala de galanidad. El más grande es Rigo Sam, de ahí para abajo venimos los demás. Sí, Rigo Sam es tier SS y de ahí venimos. Oye, tier C para abajo. Hay alguien que está haciendo esa tier list, ¿ah? Y es justamente nuestra querida amiga Soda Pop. Yo quiero eso. Mira, mientras llegan los chicos están preparando aquí la transmisión. Los que no se perdieron el día miércoles que tuvimos trailer de KOF, donde salió la waifu de estos chicos, Tacita King. Tío Drix se mojó el potito y nos dio lo que era su top 10 de jugadores de KOF actual, contexto pandemia, contexto 2021 online, porque eso es lo que estamos viendo. Y curiosamente en el top 5 poníamos, no vamos a dar el orden, pero poníamos a los siguientes jugadores. Rigo Sam, si no me equivoco, R-Punk, Whip, Sharkurien. Y si no me recuerdo, ¿quién más era Tío Trix el último? No lo escucho, Tío Trix. Toblipa era, si mal no recuerdo, sorry. Toblipa. No, vamos a dar el orden el quieto porque el orden, dejémoslo ahí para polémica. Está en el canal de F6, va a estar también la repetición si ustedes quieren saber. Pero hay harto nivel en KOF en Chile. Hay harto nivel, chicos. Y fíjense que de ese top, el único que nos estaría faltando sería Sharkurien y R-Punk en este torneo incluso. Sí, son jugadores de Steam. Bueno, R-Punk juega en ambas plataformas, pero Sharkurien creo que solamente juega por Steam por ahora. Vico Moss pregunta, ¿quedan peleas? Tío Bigote, por supuesto que quedan peleas. Ahora vamos a pelear, o sea, vamos a ver, de hecho, la cuarta pelea del top 8, que es entre Poderoso y Antibag. Estamos esperando que los cabros nos compartan el enlace. Por favor. Cacha, ahí está el enlace. Qué hueá más bella. Qué perfecto, tío Ross, siempre atento ahí con nosotros, ¿no? No, gracias a usted, porque si no fuéramos un equipo de trabajo y ustedes estuvieran casteando ahí, no se podría hacer estas cosas. O sea, esa es la idea de trabajar en equipo. Oye, Vico Mosa, ahí un saludo a mi amigo también de la comuna de Chihuayante, allá en la octava región del Bío Bío también. Un abrazo, amiguito. Quedan muchas peleas, así que vaya, inmediatamente vaya a su nevera, vaya a buscar un refresquito, vaya a buscar la cervecita. Así es. ¿Personaje anti-back? ¿Icónico? Personaje icónico de ActivaX, yo creo que el link que tiene es bastante agresivo igual, ¿eh? Es cierto que es como uno de sus mejores personajes. Kazumi también. Sí, es que Kazumi, bueno, creo que Kazumi es como un factor común, un común denominador. No quiero decir que la mona es free, pero sí es un personaje de bastante cuidado. ActivaX también le saca bastante provecho, pero creo que el link es como su insignia. Que cacha, Saya dice, ya por el segundo tecito, ojo ahí. Saya ya empezó con la habilidad. Y ahora va con Robert EX, nuestro amigo Antibag, va con Lin, va con Kazumi, Poderoso con Kusanagi, Keidash y Hinako. Cuarta pelea del top 8, esta vez por loser, solamente quien pierde aquí queda completamente eliminado, muy agresivo Antibag, trade favorable a este último, Poderoso logra escapar de la posición de presión, logra conectar el DP en este momento, más soneo y logra conectar ese soneo intentando equiparar poquito a poco la balanza,
Van para el terreno de Futsis, con sonido ahí por parte de Antibike. Excelente DP. Muy, muy buena reacción. Vamos ahí, Dance of DP. The DP Dance. DP Dance, DP Dance, DP Dance. Ahí está. DP Dance, DP Dance. Otra más. Otro DP más. Poderoso. Espero el último para ganar esta ronda. Por favor, con DP. Por favor, con DP. Uy, al aire, aire ahí por parte de Antibike. Al parecer me está diciendo que no. Una vara para cada uno. Más bolita por parte de Poderoso. En cualquier momento. Mucho cuidado, y ahí está la bolita de Poderoso. Se queda con la ronda 1. Sí, iba bastante anti-bike, se desinfló a mitad del round y lamentablemente Mauricio castigó de forma óptima y se lleva la primera ronda. Un super paciente jugando el sonido Poderoso en realidad. Solamente lo solemos ver bien rachero, pero ahora está más paciente, maduró parece. Aprendió a usar el diccionario del tenedor, ahora está más calmado. Sigue la presión ahí por parte de él, Linde Antibike, entra el overhead, no confirma el daño Antibike. No, uy, confirma el Orochimaru. ¡Viejo! ¡Qué acabo de ver! ¡Poderoso! Este no es poderoso, viejo, este es otro jugador, loco. Este salió el cascarón renovado completamente, ¿ah? Dicen por ahí que no está jugando Poderoso, está jugando el Lara, en realidad. Una barra para cada uno. Excelente DP, nuevamente ahí Poderoso, demostrando que está hecho. Vaya todavía, ojo que tiene la proyección, listo, ¿quién va a avanzar en esta pelea? Si Antibike es poderoso, usa los puntos del canal precisamente para dar tu voto. Ojo ahí, dos barras para Antibike, dos barras ahora también para Mauro. No. Uy, no te creo, ¿qué pasó? Se equivoca también Mauro, al parecer era para en diagonal y le salió el sweep normal. No. Otro DP más, poderoso, ¡uy, el trade favorable a Antibike, pero por muy poco! Oye, qué terrible, ya está sufriendo bastante Antibike, cierto que está teniendo mucho respeto justamente en las situaciones que podía castigar mucho mejor. Dale ahí, muy buena reca, entra con cross-up, oh, oiga, mira esa lonja, ¡ay, no! ¡Level 3! ¡Chao, Gage! ¡Uh, Antibike! Tremendo cogoteo. Antibike, se prendió esto. Se tomó el copete así africano y ya estamos, pero prendísimo. Notable ahí, Lord Antibike. Ojo con la ginata también de Poderoso. TG, nada más. Poderoso dice, muy buen combo, muy bonito todo, pero esta pelea es mía. 1-0 a favor del capitán. Oye, bastante Antibike ahí despertó con Kazumi. Ahora tiene que poner un poquito más de fuelle en sus demás personajes para poder capitalizar más daño, para poder obtener una ventaja importante, ya que esa ginata le va a dar muchos problemas a nuestro amigo. Cacha Toblipa dice... Toliva dice, aposté el rancho para Mauro, ojo ahí. El oye, restaurante ¿qué? Es moneda de cambio en este momento. No te puedo creer. Mauro en este momento está haciendo moneda de cambio por la apuesta. Uy, notable ahí. Lo de Poderoso, harta presión con son normales. 1-0, Diego Gross. 1-0 a favor del Captain. Muy buen agarre. Tiene una barrita también. Falla el ranazo. Salta muy bien el sonido ahí nuestro amigo. No. Se equivoca también. Otro DP más poderoso. Muy atento. Castiga ahí en Antibae. Está en esquina. Muy buen soneo. Camina momentáneamente. Harto backdash por parte de Antibae. Una vara por nuca. A punto de juntar la segunda. Se la gasta en blowback. Más soneo. Notable ahí. Va por arriba. Falla el roll y lo castiga. Solo con agarre Antibae. Confirma el daño este último. Ahí el super cancel. Uy, no alcanza para el super cancel todavía. Está por abajo. Falla el soneo. Buen blowback por parte de Antibae. Está con solo una barra, queda solamente 18 segundos, poderoso buscando algún método, por abajo intenta Jam CD, ahí está, notable, patán diagonal confirmada en Command Grab. Oye, qué buen castigo ahí de Mauricio, la verdad, Antibike siempre se está farreando un poquito la oportunidad, está demasiado pasivo, está demasiado pasivo, viejo. Ojo ahí, que va con dos barras, todavía poderoso, muy económico, gana con el Jam CD. Ahí agarre, tiene que sacarle un poquito más de daño poderoso para no dejar esa Kazumi tan gratuita. Castiga el roll, se equivoca. Ahí poderoso se queda con este round nuestro amigo Antibike. No mucho más que agregar en realidad, aquí está bastante complicado, pero todavía le queda ese rover, así que fue una jugada inteligente lo de Kazumi ponerla en segundo lugar en este momento. Buenos agarres, muy buena presión, más recas. Ah, agarre, era pura reca ahí. Buena en trigger, vuelve a confirmar daño. Uy, pensé que iba a ir por el empty and blow, se va por el line trigger después del salto, no. Pero se equivoca. Malas decisiones de poderoso ahí con ese KDH en esquina, las castigó todas toditas Antibike. Sí, se aprovechó todo, le cambió el lado, lo dejó turno prácticamente en ese momento. Y ahora es
Kazumi Hinako, veamos qué puede hacer. Ya consiguió esa ventaja que necesitaba, así que saliendo de la esquina probablemente pueda hacer el daño que necesita. Justamente se lo lleva nuevamente Mauro a la esquina. Castiga muy bien ese rol, estaba esperando ese rol, le hace full combo, esto va a hacer mucho daño, probablemente deje en el pixel mágico. Oh, imagínate ese daño, intenta hacer el DG, que no es efectivo, nuevamente lo intenta. Ahora anti-bag un poquito más ofensivo, lamentablemente el aire-aire del trade favoreció a Poderoso. Y ahora este Robert Hinako, quiero que lo relate mi buen amigo Gigo Lito, que es el más capo del mundo mundial. Yo soy el más capo. ¿Para qué? Pero ¿pa qué te dice el papito mi rey? Claro, ¿para qué vos? ¡Sabe! Ojo que ahí nuestro amigo Antibai, le quedan dos personajes. A Poderoso le falta uno para estar en situación de match point. Está bastante más calmado jugando ahora Antibai. Tiene tres barras en este momento. Mucho cuidado. Uy, notable el daño ahí de Poderoso. Santa Jump City. Buen roll cancel ahí. Castiga con el command grab, con el carry inmediato. Queda en esquina nuevamente Poderoso. Intenta dive kick. Ninguna barra en este momento anti-bike, van a volver la patada fuerte. Uy, mucho cuidado. Ya está en match point, ahí me decían. Tiene toda la razón. Sí, sí, mucho listo. Cuidado. Ahora esto debería matar. Uy, falta poco, 100 puntos restantes. Y ahí está el Jam CD, suficiente, Poderoso 2-0 eliminando anti-bike. Oye, por un segundo anti-bike me dio hype, pero siento que se fue abajo, donde los recursos que utilizó para blowback y para rolear con barrita no fueron efectivos, el blowback fue castigado y finalmente Mauricio se tiró con todo, activó un block incluso hasta que logró entrar y capitalizar el daño y arrinconar lo que fue la tónica de esta pelea. Fue muy corta, como dijiste, llegó Leto Turnia, ¿eh? Te concedo toda la razón. Sí, fue una pelea sumamente breve ahí. Si entraba primero Poderoso, definitivamente pasó lo que pasó. Si entraba primero Antibag, hubiera sido para él la pelea. Pero ojo, ya estamos en terreno de top 4, porque ya tenemos nuestra final de winners definida y nuestra semifinal de losers también definida. La pelea que se viene ahora, que es precisamente la final de winners FT3 entre LB Tolipa y LB Rigosam, mientras que la semifinal de losers se va a disputar entre LB Poderoso y Nemesis Gamer Online Whip. Que ojo que Whip fue mandado a losers por Poderoso, así que ahí se viene la venganza. Veamos qué ofrece después Poderoso contra Whip, si logra consolidar su victoria una segunda ocasión dentro del mismo torneo, o Whip finalmente va a sacar la huasca arriba del Pantera nuevamente y va a castigar como castigó anteriormente nuestro amiguito Osaya Yagami. Sí. Así que vamos ahí, en cuanto nos suelten el link, vamos a empezar de inmediato a comentar. Ustedes, que en este momento son 42 personas, siguen compartiendo el link. Todavía quedan peleitas, estamos en top 4, www.twitch.tv/F6Esports. Oye, sí, los chiquillos del chat están bien prendidos, ¿eh? Todo Lipa ahí lo veo, On Fire, Sayagami, Human, la bestia también está ahí, vuelto loco, tío de Repunk. Un saludo a todos los chiquillos, puta, los quiero mucho, chiquillos. A todos los niños los quiero mucho. Tío Evil Jun también, que está ya desde el sur de Chile. Si yo estoy al sur, tío Jun está más lejos todavía, viejo, disfrutando de estos combates. Yo creo que tiene que estarse con un alguito por ahí, yo creo, por allá. Pues para allá, ¿cómo le dicen al traguito regalón? Yo creo que algo está sirviendo ese tío Jun a esta hora ya, pues. Un guarinaque. Nada más, pues. Oh, yeah. Sí, así que vámonos, tío Hugo Ross, porque recuerden que estos torneos están patrocinados por SNK, así que ahora vamos, chicos, tío Burros, póngale nomás. Vámonos nomás. The Kingdom Fighters 2002 Unlimited Match. ターゲット確認、火力の違い教えてやる。なぜか、ゼランダ、ヒリス、ゼラクロスの炎よ。
Y volvemos nuevamente para iniciar este top 4 de la fecha número 2 de King of Fighters 2002 Unlimited Match por las pantallas de F6, tras obviamente los anuncios de nuestros queridos amigos Big Daddies de SNK. Como ya saben, The King of Fighters 2002 UM está disponible en Steam y en PlayStation 4. Y también la nueva season de Samurai Shodown también está lista. Ojo que se nos viene el torneo de Samurai Shodown por acá también. Así que atentos, atentos. Y los chicos ya no esperaron más, ya están justamente en selección de personajes. Toliper y Gozam en este momento, la final de Winners. Toliper con su equipo estandarte, Rigosam igual, creo que no tiene las modificaciones desde el último combate, así que adelante nomás, tío, y llegó el pongámosle con la pelea. Recuerden que este combate es FT3 en la final de Winners. Ya estos chicos tienen ambos un lugar asegurado en el top 3 de esta noche. Muy buena presión ahí en este momento por parte de la Yuri de Rigosam. Intenta Donkey Kick, castiga con la patada fuerte Toblipa. Muy buena respuesta a esa Tornado Kick por parte de Rigo con la Donkey Kick de nuevo. Muy muy atentos los chicos. Por abajo con el Sweep Toblipa. Le responde con el DP muy bien ahí Rigosam. Patada corta para intentar interrumpir. Falta todavía, intenta de nuevo la patada de burro, Tornado Kick exitosa, presiona muy bien, Toliper intenta por el glab, lo interrumpe Rigosam, que en este momento tiene muy muy poca vida, va a intentar buscar probablemente algo de terreno medio para poder entrar, Toliper no se lo permite, hay soneo, intenta el Raioken, Rigosam con dos barras, 23 segundos le quedan a esta ronda, Toliper muy paciente, entra Rigosam, intenta la patada de burro por dos, trap shot en la cara, Rigosam se equivoca, Toliper se queda con la ronda número uno. Así es, oye, es cierto que lo que está haciendo Rigosam no está ganando en el aire como debería ganar con un personaje como Yuri, ya que en el suelo King es bastante fuerte. Creo que esa fue la tónica que detonó en la victoria de Toliper. Hablando de detonarse, Toliper ahí partiendo muy detonado a pesar de tener la desventaja en pie en contra del K-Dash de Rigosam, que está jugando muy muy paciente. Hay soneo por parte de Toliper, intentando sacarle la mayor cantidad de vida posible, lo está logrando. Va para los 43 segundos, hay trail, peligro para Toliper, pero ya le sacó mucha vida al K-Dash de Rigosam. Mira ese soneo, muy pulcro, haciendo absolutamente de todo. Otro más, como lo veitea. Toliper, lamentablemente ahí no puede más. Se desespera Rigosam. Y activó la muralla Toblipa, oye, casi se lleva el key completito, quedó con la nada de energía, probablemente Hayden logre hacer la pega súper fácil, veamos qué dice Rigosam. Ojo que ahora el Hayden de Toblipa va con el color azul, el de King of Fighters 98. Uy, trade favorable a Toblipa después del Summon Slasher, le queda el último personaje a nuestro amigo Rigosam. Precisamente ahí hizo la pega cortita para estar full vida para este Andy que tantas sorpresas puede tener. Mucha presión ahí, me encanta lo que está estableciendo nuestro amigo Toliper con Hayden, muy muy defensivo. Rigosam contesta, muy buen counter, otro counter más favorable a Toliper en este momento. Peligro, peligro para Rigosam, entra con el Sweep Toliper, no perdona, intenta Sanei que castiga, super cancel. Toliper se queda con la primera pelea, 1-0 en contra de Rigosam. Sí, increíble la seguridad que muestra Toliper justamente cuando conoce los matchups, cuando conoce a los oponentes a los que va a enfrentar, se ve muy cómodo. Castigando a Toliper, a Rigosam, no le estaba dejando hacer justamente su juego, que el juego pulcro y ordenado que tiene Rigosam. Toliper se lo estaba desordenando como quiera en este momento, así que Rigosam tiene que hacer el ajuste ya, desde Yuri en adelante tiene que empezar a tomar ventaja, en este caso desde K-Dash. Mira, sí, Rigosam tenía el tablero de ajedrez armadito, Rigosam, o sea, Toliper pasó la palma por el tablero básicamente. Dijo, exactamente. Jugar lo que yo quiero jugar. Toliper imponiendo muy bien el ritmo en la primera pelea y Rigosam se está encargando de establecer y poner él esa tarea, de él imponer el ritmo. Toliper no se lo permite, lo vuelve a confirmar el double strike. Hay cross-up muy ambiguo, tornado kick, lo dejan en esquina, soneo de Toliper. Y bueno, footsies, no alcanza a confirmar completamente a Rigosam. Falta todavía una hora para cada uno, la Intriguer sí entra, de a poquito se equipara un poco la balanza, ventaja para Rigosam en este momento, una hora para cada uno, junta a la segunda jugadora de Team NB, falla el super, a Intriguer exitoso, aún no muere Toliper, hay DP y ahí está, Rigosam se queda con esta ronda. Así es cierto que fue un fallo más que hacer ese super, creo que donde estaba caminando hacia adelante probablemente se le bufereó un abajo y marcó lamentablemente el super que terminó matando a Toliper. Muy buen daño ahí confirmando el super después de la Intriguer. Ya de inmediato con la mitad fuera ese Hydron,
MCD, a Intriguer de nuevo, Rigo Sam no perdona, la optimiza y esto casi mata, en peligro Hayden, muy tranquilo Rigo Sam, a Intriguer busca el chip, por abajo intenta dañar algo, Toblipa no es suficiente, ¿qué pasó? No llegó a ser normal y el combo fuerte, Rigo Sam se queda con esta ronda también. Sí, muy buen cambio el que está proponiendo Rigo Sam, está bastante detonado con ese K-Dash. Tiene ahora el Bao de Toblipa, cambio de lado, va con ese Psycho Ball. Va con el super de inmediato, no perdona a Toblipa, le queda una barra incluso, o sea, a Ricosan le queda una barra, ahora va con dos, intenta irse con los Ein Triggers, notable, vuelve a entrar muy bien Ricosan, optimizando y capitalizando la mayor cantidad de daño posible, Ein Trigger de nuevo, uy, One Inch Punch, ¿cuál es el outcome de esto? Falla el setup, lamentablemente, Ricosan está esperando algo, desventaja, y ahí está Ricosan de muy buena manera consiguiendo una tripleta, un OCD, empatando la pelea 1-1. Oye, claro el mensaje de Rigo Sam, claramente le está diciendo que él quiere ganar esto, netamente no quiere irse abajo al pozo de los gladiadores. Yo no quiero ir por el camino de la serpiente, quiero ir por el camino de los triunfadores, dice Rigo. Toblipa le dice, ese es mi camino, que te lo apropias tú. Ambos concretando daño, sobre todo Toblipa con ese peligroso Hayden que en este momento va en punta. King va como ancla, mucho cuidado, Moon Slasher. Toblipa intenta entrar, el DP de Rigo Sam le dice que no. Uy, vuelve a confirmar ahí. Más presión para Toblipa en la esquina. Un slasher, exitoso. Una barra para cada uno. Peligro para el K-Dash de Rigo Sam. Se repliega. Vuelve a quedar en la esquina. En trigger de nuevo. Trade favorable a Toblipa. Quiso bien pararse con el fuerte. Es el mágico. Uy, el roll ahí, pero justo. Rigo Sam sigue vivo. Falla la trigger y lo pokea con la patada débil. Se queda con esta ronda Toblipa. Muy buen objetivo de Toblipa, muy atento a los saltos, muy atento a los rodeos de Rigo Sam, no dejándole hacer mucho en realidad. Falla la Donkey Kick, confirma de inmediato Toblipa al super, harto daño, básicamente 350 menos, ambos con normales jugando footsies, Toblipa no confirma pero hace daño, Rigo Sam en esquina logra escapar, gana el aire, tiene dos barras para poder hacer un poquito más de daño. Empieza el soneo del Hayden de Toblipa, muy buen Moon Slasher, más soneo, excelente block, falla la patada de burro, se come el soneo, muy buen roll por parte de Rigo, gana el aire, cross-up exitoso, Toblipa confirma, se queda con el round. Oye, increíble la capacidad que tiene Toblipa para dar vueltas a situaciones nefastas como ese OCB que se comió recién, es como si no hubiese pasado, prácticamente no le afectó en nada en su mente. Sigue ahí, sintiendo la presión de Toblipa y completamente de acuerdo con tus palabras, Trix, súper. Está con la mente templada Toblipa en este momento. Súper concentrado. Está forzando a cometer errores a Rigo Sam. No es que los quiera cometer él. En realidad Toblipa está estableciendo las situaciones, forzándolo con esos soneos súper pesados que Rigo Sam se arriesga de manera innecesaria así poder conectar daño. Muy buenas tres barras ahí que tiene Rigo todavía. Al borde de la muerte. Toblipa presionando. Va con el super. Le contesta con la misma. Ninguno castiga como corresponde. Con sweep ahí por parte de Rigo. Sigue vivo este último. Entra por aire. No suficiente para matar. Pixel mágico para este Hayden, que sigue vivo en este momento. Y notable el chip damage de Rigo Sam, que sigue vivo. Así es, estuvo a punto de devolverle justamente el OCB. Lamentablemente ahí Rigo Sam pudo optimizar con su recurso el daño suficiente para chipearlo. Javier es SRK, alias Anti-Bike, nos dice qué significa OTG. Un OTG es la sigla para off the ground, que quiere decir en el suelo. Es decir, si estás tirado en el piso y el ataque te llega, eso es un OTG. Como por ejemplo ahí el pisotón de Hinako, como el... El temblor de Daimon en el 98. Como el Ben Diagonal también de Takuma, por ejemplo. Esos son los ataques OTG. Exacto. Esto es mucho daño, ¿ah? Viejo, yo te dije. Ese Andy está. ¿Quiere salir del cajón ese Andy, viejo? No, no se abre. Notable ahí lo de Rigo Sam, que sigue vivo. Ese Andy se rehúsa a la muerte, logra evitar la bola, pero ojo que ahora la King de Toblipa viene absolutamente con todo. Se queda sin barra, buen DP por parte de Rigo Sam. Logra entrar de muy buena manera tras el command grab. ¿Cuál va a ser el outcome de esto? Tiene barra para activar y castigar como corresponde. Más daño para Rigo Sam. Toblipa cada vez más cerca del 2-1. Esto está muy, muy pesado. Y por abajo Toblipa, la canilla de la muerte, la que lo salva de aquí ya. Lo hace quedarse con el 2-1. Oye, vemos que Toblipa sí le costó bastante cerrar la pelea, pero logra llevarse justamente el 2-1 para poner un poquito más en aprieto a Rigo Sam. Veamos qué propone ahora la formación inicial de Rigo Sam, Yuri, Kei y Andy en tercer lugar.
no sé si haya sido muy buena decisión dejar a Keider. O sea, igual Keider en el segundo te rinde, pero le funcionó demasiado bien en una de las peleas anteriores. Keider como punta le ha funcionado de manera óptima. No sé por qué lo habrá cambiado, pero sigue esta pelea en este momento. Toliva con su Haydn perdiendo ya bastante vida. Una vara para Rigo Sam. Logra anular el soneo con el Ryoken. Me gusta lo que estoy viendo ahí. Toliva soneando vuelto, loco. Por abajo intenta, no es suficiente. Muy buen DP por parte de Rigo Sam. Le responde con el Moon Slasher. Toliva harto Ryoken por parte de Rigo Sam. Gana el aire Toliva. Hace lo suyo también Rigo Sam. No anula el soneo todavía. No lo logra. Pierde el Ryoken. Muy buen blowback. Toliva todavía con el soneo después del sweep. Otro más. Presiona, no entra el sonido, intenta super, Rigo Sam le pokea, nuevamente con el Moonslasher, se equivoca Stormbringer y suficiente, Toblipa se queda con el round. Sí, bastante accidentado el combate, bastante trabado por decirlo de una forma, pero Toblipa logra sobreponerse y veamos si es que en este momento busca justamente sellar solo con Heidern esta pelea. Uy, muy buen sonido que entra. Mira, el Keira es uno de los personajes más peligrosos en el arsenal de Rigo Sam. Y me extraña que no haya sacado a Nameless en todo caso. Qué buen daño, Toblipa. Capitalizando como corresponde, capitalizando de inmediato. Muy buena, uy, corte cogote. Muy buena presión. Entra el soneo, no hay Yowl. Le responde muy bien Rigo Sam. Logra entrar. Ojo ahí está el Jump CD. Notable lo de Rigo Sam para mantenerse todavía con vida. Sí, lo veo muy ahogado, o sea, Rigo Sam no le está dando el espacio necesario a Toblipa, no lo está dejando pensar justamente ni ordenar su juego como pasó anteriormente. Rigo Sam ahí, ojo, que tiene dos barras. Uy, muy poca vida. Command Grab, se acabó. Esto es Match Point para Toblipa. Match Point justamente para Toblipa en este momento. Esto está muy, muy, muy en contra de Rigo Sam. Monto muy fuerte con el cambio de lado. Gana con el Jump CD. Ahora si tenemos otro intento de comeback con el que tuvimos en la pelea anterior, la cosa puede cambiar demasiado. Overhead, OTG. Muy bien ahí por parte de Rigo Sam. Confirma el sweep también. No lo deja de presionar. Mantiene a Toblipa en esquina. Confirma el daño del Command Grab. Nada más. Notable lo de Rigo Sam. Nos vamos a la ronda número 5. Y sigue siendo Match Point para Toblipa. En este momento es donde Rigo Sam tiene que aprovechar justamente el potencial error con el personaje que más se está equivocando, Toblipa, es precisamente con Bao. Uy, equivoca nuevamente, queda en esquina, posición que la que no quiere estar en contra del anti de Rigo Sam, que más encima tiene 4 barras al borde de la quinta. ¡No! Activación exitosa, va con el super, se equivoca de nuevo Toblipa a pesar del error en la combinación de Rigo Sam. Aún le queda barrita para poder hacer combinación y le quedan 3 más para poder activar. Se la decide gastar en este momento. Por arriba entra Toblipa, logra conseguir un muy buen daño, deja presionado en la esquina Rigo Sam. Es Vortex viejo Rigo Sam, se lo sabe bien. No entra el Psycho Ball, no entra el castigo tampoco de Rigo Sam. Quedan 33 segundos para el fin de la ronda. Esta cosa está muy muy equiparada. La ventaja sigue siendo para Rigo Sam en este momento. Toblipa lo puede arreglar todavía. Rigo Sam está buscando el empate. Gana el aire, falla el overhead. Hay blowback, tiene garra para gastarse Rigo Sam. Activación, uy. Cuidado que eso trae, mucho mucho cuidado. Rigo Sam en peligro. Lleva la ventaja todavía. Se come el soneo, quedan 15 segundos. 3 barras le quedan a Rigo Sam. Ninguna para Toblipa. Activación en neutro, quedan solamente 10 segundos. La presión de Rigo Sam, Ryu Hadan. El blocking, no te creo. Rigo Sam, todo por el todo. Con el comeback 2-2 en esta final de Winners. Oye, no te creo lo que pasó ahí. Oye, Rigo Sam vuelto loco en la esquina, la cagó, viejo. Salvo a Sharkurian y sí. Big Brain, Big Brain. Yo lo puedo interpretar de otra forma, Anime Channel. Toda la razón. Así es. Como dijo el tío Rock Lee, lo mismo. Qué notable. Ahora, uy, el Koken en la cara que entra por parte de la Yuri de Rigo Sam. Se repliega Toblipa en este momento, intenta patada de burro, queda bastante safe entre el Koken. Rigo Sam jugando bastante más confiado, intenta por el grab, se lo impide Toblipa. Tornea y sale de la esquina, intenta Ryoken. Rigo Sam logra conseguir la tornado aquí, intenta el overhead. Buena presión, intento de poner carry por parte de Toblipa que no es exitoso. Confirma el double strike de todas maneras, Venom Strike, no es efectivo. Intenta los sweeps ahí Rigo, más Kokens. Tiene una barra, a punto de juntar la primera, muy buen DP. Junta la primera barra Toblipa, a punto de juntar la segunda Rigo. Se la gasta ahí con el rol de emergencia. Uy, patada de burro, no castiga Toblipa, no podía. Buen blowback. Harto salto neutro de Rigo.
patada fuerte, double strike, peligro para la Yuri de Río. Ahí agarre, pixel mágico, falla el... ¡Uy! No castigó ese rol, y ahí la patada débil. Bolino se queda con la ronda 1. Muy atento ahí a la... para inmiscuirse en cualquier movimiento mínimo de equivocación que haga Ryosan, que es lo que hay que hacer justamente para poder castigar a este gran jugador. Bueno, strike, pero in the face ahí. Gana con la patada fuerte, Rigo. Falla con el one inch punch. Le confirma muy bien el double strike. Tobolipa saca harto, harto daño. Tiene dos barras, Rigo. Uy, esos footsies de Tobolipa están, pero a otro nivel. Mira cómo lo mantiene. Confirma de todo modo el super. Y dos cucharadas de la papa. Ryosan sabía que lo que se venía era muy hardcore. Así que, chao, King. Se queda con la ronda, Ryosan. Costándole prácticamente la mitad de la energía, ¿no? Oh, yeah. Alto precio que pagar, pero efectivo al final. Trade favorable a Tobolipa con ese Hyder. Entra con Crosser, confirma Moon Slasher. ¡Notable! Match point nuevamente para Tobolipa. Sí, hizo los ajustes necesarios ahora para tener a Hyder en una situación de ventaja. Lo está logrando. Veamos si el Andy de Rigosan es diezmado igualmente o tiene algo más que decir, sin barritas incluso. Ojo que en la penúltima pelea tuvimos un intento comeback de este Andy. En la pelea anterior tuvimos el comeback de Andy. Ahora perfectamente podemos verlo. Viejo, Ryosan no para. Se para con el DP ahí Tobolipa. Consigue muy buen daño. Ahí está buscando deshacerse de este Andy lo más rápido posible. Quiere el trono de la gran final. Y lo quiere ya Tobolipa. Pero Ryosan le dice que no. Le dice con el DP al suelo. Tiene dos barras ambos jugadores. Entra con Crosa. Confirma el super. Y esto se termina. Notable lo de Tobolipa. Se posiciona como el primer gran finalista de esta noche. Derrotando 3-2 a LB Ryosan. Oye, increíble el trabajo de Tobolipa. Finalmente logró dominar a Ryosan, pero no, que no es una tarea fácil, la verdad. Y anularlo completamente. En esta pelea vimos que Hayden hizo el trabajo de forma limpia, impecable, no dándole ninguna chance, dejándolo sin recursos prácticamente para cuando llegara Andy, que era lo que había que hacer prácticamente. Andy con barra es muy peligroso, sobre todo en manos de LB Ryosan. Exactamente, tal como nos dice ahí Javier Jorjor 4, el cabello funciona, cabros, completamente. Aquí se están viendo. Esas jorobas que están saliendo ahí del camello se están dando a conocer a cada chicos. Así que a los 46 que son a esta hora, a las 23:18, sigan compartiendo el link. Quedan peleitas www.twitch.tv/f6esports. Y ahora se viene la semifinal de losers, esta pelea CFT2, entre LB Poderoso y Nemesis Gamers Online Whip. Una pelea que promete, una pelea que ya vimos anteriormente, a ver si se saca la mufa Whip en este caso o termina de enterrarlo Poderoso por lo que resta de este torneo, porque aclaremos algo de que Whip es el que está clasificado ya desde hace un ratito. Ojo que delante de R-Punk había dicho Poderoso gana el torneo, se los doy firmado. Así que vamos a ver si es que mantiene la apuesta todavía R-Punk. Perfecto, tío Hugo Ross. Mientras esperamos a la gente, tío Hugo Ross, haga lo suyo. Recuerden, señores, que si suscriben al canal, tienen los emoticones del canal que pueden utilizar en todos los chats de Twitch para, obviamente, apoyar lo que estamos haciendo acá en F6. También los nuevos juegos que se han integrado en recambio de los que ya habíamos retirado. Tenemos Samurai Showdown este próximo miércoles, Mortal Kombat XGN 14 de abril, y también un invitacional de Dragon Ball FighterZ por pendiente, así que para que se registren en f6esports.cl. Estamos haciendo torneo todos los meses en este campeonato que está bastante entretenido con las voces de Gigoleto, de Trix, La Soda Pop y muchos más. Este es el lineup definitivo, 8 juegos que van a estar haciendo durante todo el año, ruido por supuesto, y también exhibiciones de torneo, así que para que nos sigan en redes sociales a todos los que estamos en el staff, ya saben, F6 Esports Season 21, Season 2021 por las pantallas de Twitch, obviamente. Y este miércoles 7 de abril, Samshow se toma las pantallas en su primera fecha. Con Topo Maligno vamos a estar en lo que es la primera clasificatoria el miércoles 7 de abril por las pantallas de F6. Tío Gigo, ¿qué pasa este 9 de abril? Este 9 de abril, Hugo Ross, para variar, tenemos otra de las fechas de The King of Fighters 14. Así como esta es la primera fecha de abril de 2002 UM, el día viernes 9 de abril, es decir, la próxima semana, vamos a tener la fecha de 14. Se disputa en PlayStation 4 y ¡uf! Yo sé que las peleas de KOF 14 últimamente han estado bien prendidas en la comunidad, así que definitivamente no nos van a decepcionar lo que nos tienen que mostrar en este torneo. Trixama, ¿qué cuento mañana? Para el día de mañana, Trixama y su honorable dojo nuevamente les voy a relatar que presentan la Saturday Game Night en su versión número 4, la cual va a ser el formato de honorable oponente, el primero que llega a 7, en donde tenemos 3 combates iniciales, Sólido contra Mauro Thor, Manciano contra Evil Jun, el veterano del sur, Metacohetes versus Solo Ignatius.
Aparte de eso, tenemos los main event, que son dos peleas de infarto, donde va a estar el dueño de casa de esta noche, el señor F6 Hugo Ross, enfrentando a su verdugo de la semana anterior, KGT Jonah. Y va a estar Nel Diego Hyuga versus LB Pro Team, el hoy día resucitado, el resurgido, el reivindicado, el reto poderoso Mauro. Así que mañana 3 de abril, desde las 22:30 horas, chicos, www.twitch.tv/trix-sama. Todos invitados a darle nomás, chicos. ¿Y ustedes creen que eso es todo esta semana con KOF? Para pero nada, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué nos queda, chicos? Nos queda la Salty Night el día domingo 4 de abril a partir de las 21 horas, hora chilena, muchachos. Va a estar peleando en formato FT7 Novato KOF contra Nem Kusa. Novato KOF, un jugador muy antiguo de KOF 13, cierto, que se reintegra a las filas coferas. Va a estar quien les habla, cierto, Infamous Trix versus el Diablo, el macho pete de la escena, el macho pete de la sala, 666, el verdadero Alfa Jor Jor Jor. SP Human Solo versus ASCII5, que es Manciano, para los que no conocen, ese es su nick en el juego. Y la reincorporación también de uno de los grandes baluartes de la escena nacional, que es PHD Misterio versus Nonstop Kyo de Argentina. ¿Qué le parece, tío Hugo Ross, lo que propone Salty TV para el día domingo? Impecable, señores. La semana cofera ha sido un excelente. ¿Qué Semana Santa? Semana cofera aquí con Santa Ángel. Así es. Santa Whip. Tenemos a todos los santos jugando acá. Ya estamos listos, señores. Nos vamos a ir muy bien dispuestos. Y San Gigoleto, claramente. San Gigoleto, que nos relata las peleas de la manera más bacán posible, siempre. Por supuesto. Aquí, canonizado por el Papa Ross. El Papa Ross, viejo. Ojo ahí, o sea, ya estamos con la semifinal de Losers. Es precisamente Nemesis Gamers Online Whip en contra de LB Poderoso. Así que citando al comediante trasandino Yayo, ¡ponele play! Oye, Gigoletti, cuéntame una cosa. ¿Por quién vas tú en esta? Yo tengo que decir que voy por Mauricio. En esta ocasión yo, mi corazón, mi espíritu está con Mauricio. Mira, yo, para serte súper honesto, quiero que esta pelea la gane Poderoso, pero conozco el mindset de Whip. Si le ganan en Winners y te lo topáis en Losers, va a estar complicado. Va a estar muy complicada la pelea. Así es, y cuando ya somos 47 personas en el día de hoy, chicos, todavía quedan peleitas. Compartan la transmisión, chicos, en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Sigan a Hugo Ross, a F6 Esports en Twitch. Síganlo en YouTube porque tiene YouTube. Síganlo en Instagram porque tiene Instagram. Síganlo en Twitter porque tiene Twitter. Y síganlo en Instagram porque tiene Twitter. Así que sigamos con la pelea, llego en esto. Tenerme razón que acaba de ser añadido a cierta tier list. Uf. Espero un tier B por lo menos. Uy, pero quién está en tier SS full prendido, SLB Poderoso, que parte con la ofensiva en contra de la Ángel de Whip. Le contesta con el DP, va con el Jump City en este momento. Whip confirma por abajo, no hay chain combo exitoso, escapa Poderoso, va con la contraofensiva de muy buena manera desde abajo, confirma la Intrigger, consigue ventaja, hay zoneo, cambio de lado nuevamente por parte de Whip, no castiga a este último, tiene una barra Poderoso, comanda nuevamente, lo cambia de lado a Intrigger para el zoneo, muy buena presión ahí por parte de Whip, vuelve aquí a la esquina. Se escapa de inmediato al rango del chain combo Poderoso, muy atento a lo peligrosa que es la Ángel de Whip, pero ahí comete el error. Entra el chain combo, amplia ventaja, se para con DP, lo baitea Whip. Y esta primera ronda se la lleva el jugador de Team Nemesis. Siento que la galería lamentablemente celebra esa acción impropia de Mauricio. Estaba bastante controlada hasta que tiró ese shuriken al aire que le costó la pelea. Exactamente, ahí intentando hacerle honor a la danza. A la verdadera. No es hora de hacerle el honor a la danza. Esa cuando termina el torneo, quizá. Oye, pero voy controlando todos los espacios cortos. Patán diagonal que entra. Muy buen DP. La reacción de Poderoso para interrumpir un chain combo de Ángel. De nuevo, no le hago honor a la danza. Entra Whip con el Max Mode. Hay mucho daño. Super Cancel. Poderoso, lamentablemente, en la cornisa. Ese Kusanagi con las Up Kicks. Gana de nuevo el aire. Aire, Whip prendidísimo, no alcanza a confirmar. Patán diagonal agarra y patada fuerte en la cara. Se queda con esta ronda también. Muy, muy complicado Mauricio en este match. Siento que no está tomando las decisiones correctas y eso le está afectando finalmente en los resultados. Exactamente, ojo que está Ginaco, de todos modos puede tener mucho que decir, pero Whip está ahí con la cinta de embalaje lista, va a ponérsela en la boca, por mucho que tenga algo que decir, no te lo permito. Poderoso entra de muy mala manera, dos barras para cada uno, entra la última parte del chain combo, Poderoso contesta con harto daño, salto hacia atrás por parte de Whip, logra darle algún tipo de fruto, harto daño,
no confirma poderoso, no alcanza a hacer más daño, hay agarre por parte de Will, vuelve a setearlo y se para con Jump CD. ¡Cacha! ¡Se para con Jump CD poderoso! Sí, ¡cara el palo! ¡Eso no lo había visto! Oye, le está costando bastante en realidad a Poderoso en este momento y vemos que saca a Whip justamente al personaje que hace alusión a su Battle Pack. Oye, pero no le importa, Poderoso. Notable lo que está haciendo nuestro amigo Whip para responder el daño. Esto debería matarlo. Se lo lleva justamente. Ojo con el consejo aquí de Rock Lee. Poderoso debería partir con Hinako. ¿Qué opinas de esa recomendación, Trix? Yo creo que en este momento, claro, Poderoso podría optar por partir con Hinako, pero el tema es que la optimización de recursos de Hinako se da justamente cuando tiene barra y el daño, lo que le deja a K-Dash, el legado que le deja a K-Dash es bastante importante como para dejarla en primer lugar. Siento que la movilidad de Kusanagi y la movilidad de Kei en este momento le pueden dar mayor dividendo en las primeras posiciones que al final. Pero la ejecución que tienes que tener con Hinako es lo que va a determinar finalmente si es un buen o un mal ancla. Oye, pero también sabiéndosela por libro ahí, le gana el aire por fin poderoso. El chain combo exitoso lo confirma de muy buena manera ahí, Whip. Harto daño, 150 puntos bastante para el clon. De nuevo la danza, por favor. Para. Sí, pues, sí, por. Yo eso fue lo que dije al principio de la pelea. Ganarle a Whip en Winners es que alguien tiene la dicha de hacerlo, mandarlo a Losers. Después topártelo es otro Whip con el que te topas. Exactamente. El poderoso va a tenerla muy, muy difícil. Harto backdash, sabe que se tiene que salir del rango de los chain combos de Ángel. Intenta presionar, entra el primer hit de la intriga. Cambio de lado. Cuando alcanza a entrar, lo interrumpe de muy buena manera. Se equivoca con Whip Punish. Me gusta lo que tenés por parte de Whip. Poderoso responde. Dos para cada uno. Entra el sonido de la intriga. Intenta levantar. Poderoso no contraataca. Presiona Whip. Por abajo lo intenta. Uy, de nuevo ahí, Whip muy paciente, super, no suficiente para matar, cuál es el outcome. Y ahí está, confirmando la intriga poderoso, muy dura la pelea. Sí, siento que se estaba recomponiendo, pero estaba entrando justamente en el modo de frustración. Al hacer esos backdash me di cuenta que estaba un poquito sin idea y creo que logró encontrar un poquito la luz antes de caer al pozo, así que en este momento estamos viendo que está confirmando bastante bien, le hace la BNB de K-Dash, ¿cierto? Así que continúe lo más que Bellico, no lo quiero interrumpir otro poquito. No hay ninguna interrupción, pero ese 50% ahí que sacó Poderoso fue notable. Ojo, que ahora va por la misma, pero ¿cuánto daña esto? Poderoso convaleciente en esquina, logra escapar, falla la Intiger, castiga de muy buena manera a Whip, vuelve a la esquina sujeto, tú de aquí no sales sujeto. Ahí está Whip, muy, muy hábil, a punto de llevarse la pelea, match point. Sí, Whip estaba justamente con el tonto arriba de la mesa, como dicen los chiquillos en el chat ahí. Veamos qué propone Hinako, tiene una barrita, tiene que optimizar esa barrita justamente para tratar de matar a esa Whip lo antes posible y recuperar la suficiente energía para enfrentar a Chanfei. Ojo que unos cuantos toques ahí de la Hinako de Poderoso pueden marcar la diferencia, pero Whip manteniendo la defensa precisamente con su homónima es como no permite que se dé esa situación. Buen command grab de Poderoso. Está el setup, ahí está nuevamente el segundo command grab. Falla el jump CD. ¡Uy! Yo dije, dos entradas exitosas de Poderoso y van a marcar la diferencia. ¿Qué pasó, maldita sea? ¿Qué pasó? Mauricio le está funcionando su game plan nuevamente, va un poquito por detrás todavía, pero la Cianfei de Whip fue bien castigada en el match de Winners, así que esperemos que ahora logre dar vuelta a la pelea. Ya está en situación bastante ventajosa en la esquina. Ese super agarre que logra frenar un poquito los aviones. Continúa nomás, Gigoleto. Me encanta ahí que ese super precisamente tiene el contador de hit del Real Bout. Adoro ese detalle. Me encanta. Tiene dos barritas ahí poderoso para seguir presionando con Hinako. Y agarre al borde de la muerte poderoso. Whip está muy tranquilo jugando. Sabe que no necesita tanto. Logra confirmar el daño poderoso. ¿Cuál va a ser el outcome de esto? Presiona con normales. Hay activación y tiene dos barras más encima. Si es que logra entrar, se la puede llevar. Está buscando la oportunidad de combat poderoso. Whip con el sweep. En este momento no le es suficiente a poderoso. Le falta todavía algo para entrar. Vaya el OTG. Va por arriba con el jump CD. Presiona poderoso. Logra entrar. Activación. Tenemos combate, señores y señoritas. ¡Poderoso! ¡Deja la pelea! ¡Qué hype! Viejo, ese es poderoso. Despertó poderoso, viejo. Despertó. Hagan un clip de eso, por favor, muchachos. Hagan un clip, hagan todos los clips que quieran, chicos. Pero ese momento fue épico, loco. ¡Hola, embarró! ¡Poderoso! Ahí
jugándoselo todo por el todo en este momento. Mira, está demorándose en apretar el X, ahí está respirando, se está arreglando el bigote, tomando un traguito de agua. Ya, continúa el combate. 1-1 el marcador en esta semifinal de Losers. ¿Ves? Era lo que yo te decía justamente, Hinako con recursos es muy buena de ancla y con la ejecución que tiene Mauro debería pagarle lo que le está pagando en este minuto. Hoy Javier lleva a Xiang Fei de punta por parte de Whip. Muy buena presión que establece poderoso en esquina en contra de Xiang Fei. Confirma el daño Whip en este momento. Retrocede con ranazo para ganar un poquito más de rango en el bandage. Presiona ahí poderoso. Agarre. Buena decisión. Uy, buen agarre. Notable ahí lo que está haciendo nuestro amigo poderoso. Vuelve a confirmar el daño Whip. Ranazo en la cara. Una muy bueno, ranazo ahí. Entra la bola, se está desesperando un poquito Whip, cosa que no solemos ver, confirma daño. Vuelve con... ¡Oh! El cara cancel ahí, notable lo de poderoso. DP. Muy buen fuerte ahí para interrumpir. Ventaja para Whip en este momento. Y el sweep, notable lo de Whip. Concentrado en el último momento. Sí, está tratando de encontrar su espacio Whip. Le está costando bastante. Mauricio está un point, está muy atento a cada jugada. Trata de castigar con el mayor daño posible siempre. ¡Ay, qué buen hit confirm, maldita sea! 50% de bienvenida. Sí. Hola, buenos días. Acá está tu 50% menos. Poderoso en grave aprieto. Entra Line Trigger. Oingam CD por parte de Whip. Blowback en este momento. DP fuerte. Pixel mágico. Cualquier cosa mata. Se equivoca en el rol. Oye, y soltó la palanca Mauricio. ¿Eh? Cuando, antes de verlo rodear hacia atrás, ya había soltado la palanca. Ya estaba dando por ganado el round. Ahí, casi tigre caído. Exacto. Uy, muy buena técnica ahí por parte de Poderoso, que en esquina nuevamente. Buen agarre, Whip tiene una barra. Probablemente se la va a gastar en blowback, si es que Poderoso se pone muy engolosinado con la violencia y con ese K-Dash. Porque si llega a la segunda puede terminar el round inmediatamente, ¿eh? Sí, exacto. ¡Oh, el TP fuerte! Poderoso atento. La presión por parte de este último es notable. Gana el aire. Le escapa de la esquina a Whip. Le confirma la Intriguer con patada. Empieza el juego de soleo por parte de Poderoso. Vuelve a entrar la Intriguer. Whip está en apito. Y esto es match point para el EB Poderoso. Oye, yo no te creo, de verdad. Mauricio está jugando muy, muy, muy bien. Oye, está muy atento a todo. Siento que en este momento es el momento que tiene que matar a Ángel con K. Exactamente, tiene que hacerlo, confirma el Chen Combo en super de inmediato. Muy buena presión por parte de Whip. También quiere estar en match point overhead. Y ahora sí, match point para Whip. Match point para Poderoso. Perfecto, los muchachos están dando todo por todo. Ninguno se quiere ir, siento que mi corazón sigue estando ahí con Poderoso, pero también apoyando a Whip, porque Whip es un excelente jugador. Continúe nomás, tío, con esta última ronda. Uy, última ronda, efectivamente, última instancia. Vuelve a confirmar muy bien el super desde los normales cortos. Ahí Whip ampliando más la ventaja. Poderoso, ojo, que tiene 4 barras. Así que una entrada y media y esto se puede terminar para Whip. Entra por arriba este último. Lo alcanza a confirmar Poderoso, intenta aproximarse. Vuelve a confirmar Whip y tiene una barra. Así que si confirma un super en este momento, la fiesta se le acaba a Poderoso. Tiene que tener mucho cuidado, sobre todo ahora, está en vía roja. Se equivoca, lamentablemente. No hay ofensiva por parte de Poderoso. No, usa lo equivoca. Por eso, se equivoca, lamentablemente. Se equivoca. Crash horror ahí. Entra el Chen Combo. Sigue vivo Poderoso. Tiene dos barras, nada más. Gana el aire. No. Y es 2-1 para Whip. No. Qué buen combate tuvimos, chicos. Nada más que decir al respecto. Qué buen combate tuvimos, chicos. Buen combate. Muy precisamente. Y supongo que se va a quedar transmitiendo. Precisamente porque podría invitar a su próximo retador, que sería nuestro amigo LB Rigosan. Así es, Rigosan viene por la revancha justamente a buscar la cabeza de Trolupita, que está esperando en el trono de Chao Kahn en este momento, sentadito, tranquilito, comiéndose una chuletita, probablemente ahí tranquilamente. ¿Por qué no decir? Rigosan viene furioso justamente porque quiere su oportunidad también de clasificar ganando este torneo. Exactamente, tío Trix, tío U, y los voy a dejar por un minuto. Necesito ir a reponer mi bebestible. Necesito agüita. Estoy demasiado deshidratado. Así que nos vemos en unos segundos. Ya pues, tío, no hay ningún problema. Vaya nomás, vaya con Dios. Nosotros acá vamos a estar viendo el chat. Bien, Mauro, la gente igual quedó muy hype por la pelea de Mauro, que la... Una de las cosas, la pelea de Mauricio, yo creo que concuerda conmigo, tío Hugo Ross, fue muy buena. Y lo que planteó en este torneo, Mauricio, fue bastante bueno.
No sé qué opina usted, señor director, todo padre, poderoso Hugo Ross. La verdad que debo decir que los tres clips que hemos tenido han venido desde las últimas cuatro peleas, así que el nivel ha estado de loco. Los combats que hoy día han estado mejor que la semana pasada, que la fecha anterior. Y no sé, Trix, pero yo creo que esto da para mañana. Así que, wow, estoy así, vuelto loco. Buena performance de Poderoso, que tuvo la primera fecha bastante abajo. Bastante bajoneado, sin mucho ánimo, y hoy día se nota que hoy día llegó el Poderoso que conocemos, y tal vez le falta un poco explotar un poquito más, a ver, a lo mejor cachar los matchups o revisar un poquito más lo que es el libro del oponente. Así que sí, de hecho va un poco por lo que conversamos justamente el miércoles. Es uno de los jugadores que son bastante temperamentales, es un jugador bastante talentoso, sí. Un buen jugador, hay que destacarlo siempre. Eso es de los mejores 10 de Chile, prácticamente Mauricio sí está siempre ahí. Lo que sí yo destaco en él es que está controlando más su temperamento, está controlando más, se puede reincorporar más a una pelea de forma más fácil, no le cuesta 3-4 peleas que en un FT largo, claro, te puede pagar, pero en un FT como este no te puedes sacar de ti mismo y volver cuando ya perdiste, justamente. Para nada, totalmente de acuerdo. Ya están los chicos en la sala, Mr. Migueru, alias Nemesis Gamers Online Web, y por supuesto el pseudo capitán, segundo capitán de la vara, Rico Sam. Lo más lindo de la escena, lo más lindo que tenemos. Así el capitán que, socialmente aceptado, dice por ahí. Ojo que en esta fecha particularmente, Web tiene dos murallas del mismo Team LB, que no estuvieron presentes en la fecha anterior. Rico Sam fue el que hizo más daño incluso. Así que la tiene difícil, güey. Sí, es un camino bastante pedregoso y precisamente contra dos murallas grandes, esto Olipa, una muralla completamente con todas sus letras. Y Rigozam, un jugador prolijo, un jugador pulcro, el yogo bonito de la escena. Ya vemos ahí en la parte izquierda de su pantalla tienen a NEM Gamers Online Win. Y por la parte derecha de la pantalla tenemos a LB Rigozam. Este combate empieza nada más, Ángel versus K-Dash, empiezan las hostilidades de parte de Rigozam, lo lleva a la esquina inmediatamente, sale fácilmente de la esquina, se equivoca castigando ahí Rigozam, y ahora es él quien está en la posición de desventaja, rota nuevamente terrenos medios, muy bien ahí la presión con los proyectiles de Rigozam, lamentablemente Whip se le viene encima otra vez, excelente combo ahí confirmando con las gafas precisamente para llevárselo a terrenos medios, haciéndole gran daño, dejando en situación crítica a Whip. Excelente lo que hace sigue Rigo Sam con el corner carry. Y me gusta eso, tratar de manejar los espacios. Tío Gigoleto ya está de vuelta. Y estoy está... de vuelta, pero usted está gasteando, así que así es. Fue suficiente justamente esa U atrás con patadita, ¿cierto? Para llevarse la primera ronda contra Ángel, que bastante complicó. Adelante, tío Gigoleto, nomás, reincorpórese nomás a los casteos. Muy bien. Veo que vamos 0-0 precisamente en esta final de luces. Recordemos un combate FT3. Lleva la ventaja comentando en este momento nuestro amigo Rigozam con ese peligroso K-Dash. Confirma de muy buena manera el Super Traje Line Trigger. Entra desde abajo, no es suficiente. Whip se equivoca en la confirmación. Rigozam no pierde el tiempo. Castiga, Super Cancel de inmediato. Esto va a doler mucho. No mata, pero deja en la UCI. ¿Cuál va a ser el outcome? Salto, se equivoca, confirma el daño Whip. Y que combat viejo. Adiós, K-Dash. Así estuvo que gastar las barritas para castigar inmediatamente ese K-Dash. Ok, vamos a seguir con este combate precisamente. Es Lin quien viene a reemplazar a K-Dash en este momento. No confirma daño, se equivoca con ese salto de Rigozam. Posición no probablemente la que quería. Tiene ahí una barra nuestro amigo Whip. Punta la segunda en este momento. Más daño por parte de nuestro amigo Rigozam con ese peligroso Lin. Va por arriba. Uy, se equivoca Whip ahí. Mala defensa, aprovecha Rigozam. Rigozam bastante joven, en realidad aprovechando todos los errores de Whip. Creo, siento que Whip, no sé si será la confianza de que ya está clasificado, pero está cometiendo bastantes errores, ¿eh? O será que los muchachos también están estudiando a más no poder el juego, todas las instancias posibles que tienen para jugar. Esto también es una posibilidad, amigo Trix. No, pero mira ahí, los antiaéreos de Whip, está súper atento con sus botones. Me gusta lo que estoy viendo, tiene tres barras, da por el super cancel. Guard Crash, bajito de inmediato Rigozam. Esto va a doler mucho, tal cual. 400 restantes para ese Sean Fake, quizás un poquito menos. Una barra le queda también. Peligro para ese Bill, confirma el grab. Y ojo ahí, que nos vamos a la última ronda de esta primera pelea.
Así es, Yoreto, oye, es complicado este combate. Andy, un Andy sin recursos contra un Asiante que ya está a punto de juntar dos barritas con poca energía, pero veamos qué sucede mejor. Dos barritas precisamente para esa Whip. Va a hacer mucho, o sea, para esa Asiante ahí por parte de Whip. Va a hacer mucho daño. Uy, Rigosama ahí se come eso. Tiene ahí una barra Rigo. Bloquea bien. Muy buen TP. Consigue los DG después del knockdown. Blowback dice Whip. Cambio de lado, tiene una, o sea, al punto de juntar la primera Rigo Sam, dos balas para Will de nuevo. Mira como lo presiona con los normales. Va super, mucho daño. 350 puntos restantes. Rigo Sam todavía esperando la oportunidad concreta o intentando crearla. Ahí está el daño que necesitaba. Rigo Sam se queda con la primera pelea 1-0 en contra de Will. Así es, optimizó sus recursos para tratar de hacer un roll cancel justamente. Y cuando llenó la otra barrita, ya tenía un poquito amenazado a Whip, ya que podía hacer bastante daño, pero finalmente se tenía con el combo bastante poco ortodoxo, un combo que no es tan sencillo de ejecutar y es muy lindo de ver, hace mucho daño con ese standing C para concretar la pelea. Ese standing C de los peligrosos, sobre todo en esas situaciones cruciales, muy buen cross by Whip, no lo convierte, a Intriguer exitoso, consigue MCD, buena posición rigorosamente en este momento. Harta presión. Y ojo que las encuestas ya están empezando a hablar. Va ganando Rigo Sam, pero por un margen súper cortito. Así que si quieres usar los puntos del canal, ahí puedes participar en la encuesta, obviamente. Una barra para cada uno. Muy buena presión que establece Whip en este momento. Peligro para CK y Dutch. Normales cortos. Confirmación exitosa. Se queda con la ronda 1, Whip. No, Whip ahora tiene algo que decir justamente, chicos. Disculpen mi pregunta, esto es FT3, ¿cierto? Oh yeah. Ya, perfecto, estamos en FT3 entonces. Y precisamente Whip está pasando un poquito más por encima. Esta vez está tomando la cautela necesaria para poder presionar a Rigo Sam y empatar las cosas, no dejarlo escaparse al 2-0 tan fácil. Una presión ahí, volando normales cortos por parte de Whip, intentando hacer empleo de esas dos barras que tiene a su haber Rigo Sam. Whip no se lo permite, mucho daño, esto duele bastante. Intento de cross up, se escapa Rigo Sam, no sin antes llevarse una cucharada de su propia medicina. Buena presión, Rigo Sam logra entrar, hay super, mucho daño, no suficiente para matar, pero le queda una barra. Muy equiparada esta ronda en este momento, se equivoca, no alcanza a castigar. El pushback de ese ataque es notable, Whip se queda con esta ronda también. Y es con el último respiro, con un suspiro, pero bastante dañado, ya que el último bastión defensivo de Rigo Sam ya está en la cancha y Whip tiene dos personajes todavía en la banca. Podremos ver el OCD que representa el empate a Whip o otro combat que precisamente ya nos ha entregado Rigo Sam en otras instancias. Ese Andy con barra o sin barra incluso es peligroso. Ahí está, adiós Whip, no hay tripleta para ti. Rigo Sam se queda con la ronda 3. Exactamente, no se ve tan golpeado por la ventaja numérica en este caso. Rigo Sam está bastante más comprometido con el combate con Andy, buscando por todos los medios tratar de anular a esta Ángel, viendo el poderío que tiene. Uy, ahí como lo controla, puro botón. Intenta los 10 combos, alcanza a interrumpir muy bien Rigo Sam. Ahí intento de Rosa, confirma el command grab, chorre para dar doble, sería todo. Sabia decisión de Rigo Sam. Esa Ángel es demasiado problemática y un surrogate habría hecho lo mismo. Al tacho de la basura, sí. Rigo Sam llega a la pelea a la ronda 5. Pero se nota justamente el conocimiento del personaje, ¿eh? Rigo Sam probablemente no juega con Ángel, pero sabe muy bien cuándo castigar, así que eso habla de un estudio bastante profundo. Sí, o sea, interrumpirle chain combos a Ángel es ciencia gofera, básicamente. No, no es cosa que alguien, que cualquier choto player pueda hacer. Exactamente, ¿no? Y Rigo Sam lo está demostrando con creces. Ahora lo veo problemado con Sanfei, ya que está con la billetera más gordita que la de Rigo. Y ahora se lo lleva a la esquina justamente con cuatro barritas. Falló la confirmación. Lamentablemente está en una posición bastante desventajosa Rigo Sam todavía. Todavía buscando cómo presionar. Están casi iguales en vida. Ahora la ventaja de recursos la tiene Rigo Sam. Contra la esquina y ahí la equivocación que lo lleva justamente al pixel mágico y ahora va a ser justamente el 50-50. No te puedo creer. Una barrita para Rigo Sam todavía, tomándose la paciencia necesaria, la pausa para hacer que Whip vaya a buscarlo de alguna forma, aunque vaya ganando, trata de engañarlo, le dice lamentablemente yo me voy a quedar aquí y Whip finalmente con ese salto con CD se lo lleva. Eso estuvo de infarto, de verdad. Sí. Estaba esperando y que Rigo Sam despertara el ultra instinto.
Yo igual pero... estaba esperando. ¿Qué iba a hacer Rigo Sandy? Que yo la verdad no es por desmerecer a Dusko, porque estaba como haciendo el comeback y la jugada venía para allá. La verdad es que mis expectativas fueron chatereadas justamente por esa patada de vuelta. Ese Jam, sí. Sí. Te me callas. Notable, ahí lo que hace Whip por aire, intentando presionar de inmediato para eliminar a K-Gatch, la pieza importante en el juego de Rigo Sam. Y ojo, no tuvo ningún cambio de personaje, así que nos vamos exactamente con lo mismo. Agarra nuevamente, muy bien ahí por parte de Whip, se para con el DP fuerte, Rigo Sam, excelente respuesta. A juntar la primera barra, un bloqueo de Whip, confirma, adiós K-Gatch. Ahí está, objetivo cumplido, K-Gatch al tacho y Whip se queda con la primera ronda. Yo creo que Nameless, yo siento que no sería una buena opción en este momento, porque lo que está planteando justamente Rigo Sam es un equipo de un solo hombre prácticamente, así como lo estoy viendo yo. No veo tan compenetrado con Lin y K-Dash versus Whip básicamente en el match. Eso está llevándolo a que lo esté carreando solamente Andy, y eso es lo complicado de esto. Uy, harto normal ahí, Rigo Sam aprovechando el plus en su máxima protección. ¡Qué daño! ¿Cómo lo mantiene? Latigazo de OTG, presiona Whip, activación exitosa, se muere. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿viste? Genera la presión, genera la situación, pero no logra completar y justamente Whip lo está castigando con su homónimo. Y esto nos lleva nuevamente al escenario anterior, Andy versus el mundo. ¡Oh, yeah! Uy, de nuevo, no alcanza ahí el agarre posterior latigazo. Muy buena entrada por parte de Whip. Aire a aire exitoso, bloquea a Rigo Sam, Santa Cruz, no es suficiente, gana los DG también, estaba muy muy atento. Confirma el T-Shocking, pixel muy mágico, bien. Combo fuerte ahí, sin gastar recursos de más, Rigo Sam se queda con la ronda 3. Oye, eso fue una lectura completa, ¿eh? Cuando todavía estaba en el suelo, Rigo Sam corrió sabiendo que Wichi iba a parar saltando neutro prácticamente y pasó de largo para castigar con ese standing C. Nada más que decir. Uy, ese Cross viejo convertido de muy buena manera en Command Grab. Va por el setup, gana el aire-aire. Muy buena intención ahí de Whip. Logra escapar tras el Chen Combo. Muy buen daño, ya tiene la mitad de Andy menos. Y vamos al segundo 43. Por ende ya Andy recupera muy poca vida en caso de llevarse esta ronda. No es algo que quiera permitir Whip. Entra con el Jam CD, tiene las 5 barras listas. Rigo Sam al parecer no quiere gastar ninguna. Se quiere quedar con la billetera gordita para la última ronda precisamente. Y así va a ocurrir. Justamente, ahora puede ocurrir el milagro, es un Andy full stock, así que hay que darle con todo nomás, dice Rigo Sam. Una entrada le puede costar muy caro a Whip en este momento. Si es que Rigo Sam optimiza con 5 barras, podemos tener perfectamente... ya. Tal cual. ¿Cuál va a ser la conga? Mira, solo quiero que observen, chorre palán, nada más. Y me quedo con barra en el bolsillo, nada más. Por eso, simplemente observenlo, yo sabía lo que se venía. Oye, qué impresionante. Qué impresionante lo que muestra Rigo Sam, siempre sorprende con cosas nuevas. Es, muchas veces probablemente sea lo mismo, pero a mí nunca es como si lo viera por primera vez, viejo. Notable ahí lo de Rigo Sam. Cuando derechamente ya Whip lo tenía en la bolsa, Rigo Sam contesta, pero con todo y la mejor manera. 2-1, está solamente a una pelea de volver a enfrentarse a Toulipa. Exactamente, oye, y es curioso, ¿eh? Que justamente contra Whip está bastante complicado porque está jugando prácticamente con un personaje. ¿Sí? Es Andy contra Whip, Xian Fei y... ay, se me fue el otro personaje. Las pasas, tío, y Boleto, ¿eh? Las pasas me están fallando. Ángel. La tercera de Whip y Ángel, justamente. Que claramente no la quería mencionar porque me tiene chato esa mona y así. Justamente es Andy contra esos tres personajes, pues chicos. Y eso, esa es la tónica. Rigo Sam está tan mecanizado a eso de que poner Nameless prácticamente le va a restar un personaje y la rentabilidad que le puede dar Nameless en primer lugar o en segundo no va a ser la misma que tenerlo como ancla. Al menos esa es mi opinión. Probablemente en el chat estén en desacuerdo o de acuerdo conmigo. Es mi opinión sobre el juego, básicamente. Pues saludos a Capitán Hachirama de N-Chaos, que también hace presencia acá, y a Random Free. Así que saludos para los dos chicos. Tío Random Free, un sobe para usted. Bienvenido, tío. Ojalá que haya disfrutado varias peleitas. Yo creo que usted estaba en la sombra, escondido por ahí, mirando de algún rincón por ahí, sacando la cabecita. Y también al señor en caos, Hachirama. Bienvenido también, tío. Viene a ver la venganza por Poderoso. Lamentablemente, Poderoso se nos acaba de ir hace poquitito. Sí, quedó cuarto lugar ahí, tras Whip.
Estamos esperando a que Rigosama apriete el botón. Yo creo que fue a buscar agüita, probablemente. Quedó tiritón después de haber tenido que hacer la pega con Andy, ¿no? Básicamente. Sí, de todas maneras tiene que haber quedado, pero convaleciente. Pero ya empezamos, estamos en la selección de personajes, chiquillos. Veamos qué modificaciones va a plantear Whip, porque Rigosama está bastante detonado. Ahora va Whip, Xianfei y... Boxera Foxy, o quizás vaya con Kula, no sería mala idea que fuera con Kula. Ah, con Ángel, no, la firma. Ya. Al parecer va, Sí, va con Ángel. Estaba mirando otra ventana, estaba perdida en el tiempo y el pase. Y empieza este combate que puede ser el último de este set o que puede ser el 2-2. Vamos a ver si Whip tiene algo que decir al respecto o si Rigosan quiere sellar la pelea de inmediato. Mira. Hoy como castiga ese Tarzán ahí con el DP corto. Agarre, latigazo, no te quede. Otro DP más. Viejo, Rigosan muy atento a todos los castigos. No se queda atrás, por cierto, lleva la ventaja respecto a energía. Muy buena presión que intenta restablecer Rigosan. No alcanza a entrar completamente. Buen pokeo. Por abajo entra Whip, una más y se termina para arriba. Mucho cuidado. Entra por arriba. Uy, el Instanover, que no es suficiente. Boquea. Rigosan entra. No es suficiente. Rol de emergencia. Quiere mantener a K-Dash vivo. Tiene dos barras. Lo espera Whip. Logra escaparse Rigosan de muy hábil manera en este momento. Y el Tarzán le da la respuesta a Whip. Se queda con el ronda 1. Así se está cumpliendo la tónica nuevamente del combate, en donde ya un personaje menos de Rigosan, el cual le está aportando netamente un poquito de barrita, lamentablemente en un stock completo, y ahora se ve bastante complicado nuevamente con Lin contra Whip justamente. Y con dos barritas, que de hecho Whip, si usa barras con su homónima, siempre es para algún combo de mucho daño, no lo vaya a ver activando por las puras, así que siempre va a ser un peligro muy fuerte que Whip tenga la barra completamente al tope, a pesar de que tenga poca vida. Rigosan está en aprieto en este momento, le confirma Rigo y se deshace la molesta homónima, se queda con la ronda 2. Así de rompemos un poquito el hielo justamente con esto para Rigosan, ya está tomando un poquito más de comodidad en el match, veamos qué logra hacer contra Ángel, porque la verdad es que el conocimiento que tiene Rigosan para castigar a este personaje me causa mucha curiosidad. Dos barras por cabeza en este momento, muy buen chain combo por parte de nuestro amigo Nemesis Geo Whip. Rigosan se repliega, el capitán interino ahí de Team LB, no al real, el capitán sigue siendo poderoso, quieran o no, pero el interino siempre para poner la cara y para poner el daño, precisamente ahí está Rigosan. Vamos con las tres barras, ¡ay, qué buena entrada ahí con ese low! Me gusta lo que presenta ahí con los normales, aprovechando el plus. Agarre, dice nuestro amigo Wayne. Confirma la segunda parte del chain combo. Un buen bloqueo por parte de Rigo. Entra ligeramente por este pokeo. Uy, mucho cuidado ahí. Whip está intentando entrar, está intentando crear el espacio. Muy buen blowback. Logra ganar el aire. Se para con super para el escape. Lo castiga Rigo Sam. Alcanza justo en el pixel. Sigue Rigo a 20 segundos de que termine la ronda. Tres barras para Whip. Una para Rigo en este momento. Va con el pisotón, intenta el low, nuestro amigo Rigosan, buscando lo que sea, entra ese low en este momento. Está replegado, está en esquina, logra escapar aprovechando el salto ahí de Will. Otro low más, y a 9 segundos, la cosa se puede decidir en estos pocos segundos restantes. Ahí está el low de nuestro amigo Will, se queda con esta ronda. Creo que juega. Así es, creo que juega un poco a este muchacho. Si Rigosan gana esta pelea, significa que tenemos nuevo campeón en esta fecha, confirmadísimo. Exacto. Uy, ojo que ahora Rigosan está a punto de hacer eso realidad. Vamos a la ronda número 5. Xianfei por parte de Whip, Andy por parte de Rigosan, 3 y 2 barras respectivamente. Presiona de inmediato ahí nuestro amigo Whip con ese sweep. Presiona con los botones, me gusta lo que estoy viendo con ese cruza por parte de Rigosan. Confirmación de Ancho, preparar, no llega completo, se gasta toda la barra, mala decisión ahí de Rigo. Va a seguir presionando, le quedan 4 barras a Whip, muy buena decisión. Probablemente se intenta ir por el level 3 después de ese lowback. Mucho cuidado, junto a Navarro Rigosan en este momento. Vuelve a intentar irse por el cross-up. No le da resultado, el dive punch en este momento. Presión con normales en esquina. Whip no puede escapar. Intenta los chillis de tantas maneras. Rigosan, muy, muy expresivo con su juego. Le confirma el combo fuerte. No hay más daño. Por abajo, blowback dice Whip. Tanta fuerte de nuevo. La cosa está súper equiparada. Ambos jugadores están dando el 100 por el 100, el 200 por el 200. Dos barras por acá, una activación. Se equivoca con el resto del combo. Ryu Hadan, hay adelante por parte de Whip.
trae con el Viper, Ryu Galán de nuevo, no deja la esquina, no, 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 va por el chip, no es suficiente, Ryu Sam siguiendo, una para, puede gastar como sea, 5 segundos, se repliega, como lo intentan conseguir, Ryu Sam ya no encontró la manera, probablemente Overgelote, no, no, no es suficiente, logra llevarse el pelo, señoritas, Ryu Sam en la gran final, instalado de la mejor manera posible, y King Comeback, maldita sea. Sí, ese es el castigo que uno recibe justamente por mirar el reloj y estar esperando, porque Wino estaba justamente esperando el segundo cero que terminara nada más, y Ryu Sam ahí con toda la fe puesta en ese overhead, lamentablemente el daño entró antes de que el reloj terminara, y eso se convierte automáticamente en la victoria del capitán interino de LB. Yo creo que esto le ganó a todos los clips de combos de hoy día. A todos. Estoy un poquito exaltado. Estuvo demasiado intensa la jugada. Notable el castigo de Ryu Sam. Notable el comeback que acabamos de ver. Uf, menos mal que ya hay un clip. Menos mal que hay un clip. No tuve que pedirlo. Oh, me gusta esta comunidad. Qué grande la soda que está ahí. Plea. Siempre la soda, poco ahí. Siempre atenta a la jugada. Oye, gracias a Wipito por el nivelazo que se mandó hoy día también. Exactamente, así que estamos ahora esperando el link que probablemente va a ser el de Ryu Sam, que vamos a transmitir desde su consola, la gran final, que sería entre LB Ryu Sam, LB Toblipa. Vuelven a encontrarse estos chicos que estaban en la gran final. Efectivamente, hoy día vamos a tener un nuevo campeón, tío Tex. Pues interesante, ¿eh? Interesante lo que se viene, porque estos jugadores ya se enfrentaron hace poquito y ahora Ryu Sam viene justamente con la huasca en la mano a buscar la cabeza de Toblipa, a decirle: viejo, yo te quiero mandar al pozo, ahora me toca a mí, yo me voy a sentar en ese sillón donde tú estás esperando cómodamente, estáis frío, yo vengo calentito de una media mocha. Oye, fue tremenda mocha la que se pegó con Whip, así que de todas maneras es cierto que Ryu Sam viene a por todas esta vez. Oh sí. Así que antes de la gran final, chicos, vamos a ir con nuestro querido sponsor, aquel responsable de este bello juego, SNK. Corre video, tío Burros. The King of Fighters 2002 Unlimited Match. ¡Suscríbete al canal!
chicos, muchas gracias de partidas a todos por acompañarnos hasta allá, que son las 12 con un minuto del día 3 de abril de este 2021, porque ya estamos listos y dispuestos para la gran final, que de hecho va a ser un runback de la final de Winners entre LB Toblipa, que va por este lado, y LB Rigosam, que va por el lado de Losers. Recuerden, este set es FT3, el primero en llegar a las 3 victorias es el que se queda con el combate. En el caso de Rigosam, debe quedarse con un set primero para resetear y luego 3 peleas más para poder campeonar esta segunda fecha, tío Trix. Ardua tarea para Rigosam, pero realmente lo que viene haciendo ha sido sublime. Yo no puedo darle otra palabra más que sublime, porque me ha dejado con la boca abierta en todo lo largo de este torneo. Sí. Así que yo, por mientras, estoy ahí solicitándole al señor director el enlace de la transmisión. Sí, es que ya está, ahí lo está gestionando precisamente. Y hoy hemos tenido una cantidad de momentos hype en este torneo, Trix, inimaginable. Cada pelea prácticamente ha tenido un momentazo. Así es, la gran final LB, como dice, es poderoso, y el poderoso tocó muchos momentos de hype también a este torneo. Rigo Santo, Lipa, el mismo Wipsy también se pegó unas grandes jugadas, y la mayoría de los muchachos también. Oye, me gustó, es muy grato el torneo, me gustó. Nuevamente doy las gracias a ti, Hugo Rosa, a Igorito igual, por permitirme compartir contigo, porque he disfrutado a concho este torneo, de verdad, que sí, que sí. Ojo que tío Hugo Ross ya tiene las predicciones listas en el chat de Twitch. Recuerden que canjeando los puntos puedes dar tu predicción. Actualmente va ganando Toblipa las predicciones, pero si obviamente le das unas fichitas a Rigosam, puedes hacerlas valer utilizando los puntos del canal. Y secundando lo que dijiste, Trix, que lo hemos pasado bien, ¿cierto, tío? Tuvo cocha que lo hemos pasado re bien. Imagínate cómo lo vamos a pasar mañana, cuando el dojo de Trixama justamente abra los juegos con los combates de la sal, porque eso es lo que yo quiero, esa sal que tienen estos coferos. ¿Qué sería la escena sin esa sal? Completamente necesario esa ración de sodio todos los viernes, sábado y domingo, ¿por qué no decirlo? Con Salty TV, con F6, con Trixama, viejo, tenís para escoger de todos lados, así que de sal no te vaya a quedar corto nunca. No, por supuesto, sí, nosotros somos los que le damos el sazón prácticamente a la comida llamada jueguito de pelea. Oye, los chicos están pero vueltos locos en el chat de Twitch. Ahí Metal 50 espectadores a las 12 de la noche, llegó Leto. Cacha, 50 personas todavía mantenidas y ya acá están ahí, junto a nosotros. Les contamos lo que pasa en este fin de semana, cofero, para que no se pierdan de nada, chiquillos. De nada, nada, nada. Antes de que nos vamos, porque nos vamos de tiro largo acá. Así que antes de que todo pase, señores, recuerden que la Salty Night de mañana, del día domingo, tenemos Salty Night con los chicos de Salty TV, Novato Ghost contra Nem Kusa, Infamous Trick contra 666, SP Human Solo contra AC5, PHD Misterio que vuelve a las canchas del Ghost contra Nonstop Q de Argentina. Tío Trix y el honorable Boyo, ¿qué presenta el día de mañana? El día de mañana tenemos nuestro formato regular de la Saturday Game Night en su número 4, ¿cierto? Su versión 4, el honorable oponente First to Seven, Sólido versus Mauro Thor, Manciano versus Evin Jung, Metacohetes versus Ignatius, y lo más rico de la noche, la sal por montones ahí de Hugo Ross, justamente contra su verdugo KGT Jonah, el que lo dejó en la lona la semana pasada, y el regreso de LB Protein poderoso, que es el resurgido, el magnánimo el día de hoy, el mejor exponente, diría yo, esta noche, el que más hype me ha dado, fuera de, obviamente, los muchachos que nos van a pelear ahora, contra su verdugo de la semana pasada también, Nem Diego Hyuga, que viene jugando bastante bien también, Diego de la octava región. Sí, y Diego, definitivamente uno de los mejores players que tiene Chile actualmente en lo que se refiere a King of Fighters. Yo ahí no quiero tener pelo la lengua en decirlo, un gran valor ahí. Y precisamente hablando de gran valor y grandes juegos, tenemos la segunda fecha clasificatoria este viernes 9 de abril de The King of Fighters 14 a través, obviamente, de las pantallas de F6. También tenemos Samurai Shodown, que se integra desde el miércoles 7 de abril con los comentarios de Topo Malino y Hugo Ross al line-up oficial de F6. Así que ya no tienen nada, se pueden inscribir gratuitamente en la página, ya saben, participar. Y vamos, señoras y señores, con lo que nos interesa. Esta es la gran final de la segunda fecha de King of Fighters 2002 All Limited Match. En los comentarios de la voz de oro de M. Gigoretto y el conejo mágico Infamous Trick, señores, todo suyo. Así es, muchas gracias por el pase, tío Ross.
Rigo Sam en este momento tomándose su tiempo, justamente Togolipa ya presionó el botón de play, presionando un poquito al capitán interino, ¿cierto?, de la vara. Y ya no va, ya no más, ya no más, ya no más, nos vamos, Gigoleto. Efectivamente, ya comienza este último combate, este último set de The King of Fighters 2002 Unlimited Match por las pantallas de F6 Esports. Por el lado del Player 1 tenemos obviamente a nuestro amigo LB Rigo Sam, que viene del lado de Losers. Por el lado del Player 2 tenemos a LB Tulipa, que viene por el lado de Winners. Esto está muy peleado, ¿eh? El chat está dividido, el corazón de LB está dividido en este momento. Exactamente, corazón partido, pero todos apoyando al equipo. Recuerden que Team LB en esta noche ya se aseguró con 3 lugares del top 4. El cuarto para Mauro, y ahora el primero y el segundo se tiene que decidir entre estos dos jugadores. De inmediato con el aire, Toblipa, súper sólido jugando, confirmando el Moon Slasher, y ahí con el swing castigando sin perdón alguno. 54% de las apuestas a favor de Toblipa, 46% a favor de Rigo Sam, señores. Qué espectacular lo que está mostrando Toblipa. Se nota que quiere cerrar la pelea rápido, quiere terminar con Rigo Sam, no quiere darle la chance de que Rigo Sam haga su magia. Exactamente, no quiere permitirle que saque ni siquiera una miserable oreja del sombrero. Ese conejo no va a salir, nada de magia para mí. Muy buen sweep ahí para castigar, sweep de antiaéreo. Y la gente se queja con los combos chicos antes de Street Fighter 5. Acá tenés sweep de antiaéreo, toma, aguante. La patada churrió que como el de Andy, ese sweep de antiaéreo, uno de los mejores del juego. Es de los mejores. Dos barritas, antiaéreo no hay por parte de Rigo Sam, controlando muy bien a Hayden. A puros Kogen nomás, bolita en la cara. Rigo Sam se queda con la ronda 2. Veamos qué propone Toblipa aquí con este juego de soneo de King. A ver si se va full ataque o activa el modo muralla para poder complicar más todavía a Rigo Sam. Yo creo que activar el modo muralla no resulta muy bien contra Yuri, porque en el momento en que Yuri te adivina un soneo ya te puede hacer un tercio de la vida para afuera, sobre todo en manos de Rigo Sam. Así que yo creo que Toblipa se va a ir por el soneo lo más recatado posible. Va a intentar jugar siempre en terreno corto. Muy buena para que uno, otra más. Corner carry inmediato, confirmando muy bien Rigo Sam. Chorrepa doble. Se escapa muy bien Toblipa. No alcanza a entrar completamente. Más presión ahí. El air grab. Notable lo que estamos viendo por parte de Rigo Sam. Intenta la tornado kick Toblipa y el antiaéreo notable. Rigo Sam se queda de nuevo con esta ronda. Sí, oye, encontró su ritmo Rigo Sam finalmente. Y tenemos a Rigo en manos de Toblipa. Yo no lo había visto jugar con Rigo, así que esto va a ser un deleite personal. Pelea de hermanos del arte marcial Kyokuyan. Los retoños de Takuma. Muy buena presión ahí por parte de Toblipa con ese Río jugando a puros normales. Que en realidad Río, una de las mejores cosas que tiene son esos normales. Y ese DP débil que sale en cero prácticamente. Yo sé que tiene enfrentada a un número entero, pero en nuestras mentes siempre sale en cero eso. Es asquerosamente de basta. Uy, el cross-up casi exitoso. No alcanza a castigar el roll. Sí castiga ahí, confirmando muy bien el Genshi Pukyak débil. Y lo que te decía yo, pues el modo muralla, justamente Río es un personaje que es una verdadera muralla. Ahora viene Andy Bogart contra Río Sakazaki, nuevamente hay SDP, no alcanza a confirmar. Buen trade favorable a Rigo Sam en este momento, le corta la intención por aire. Más presión ofensiva por parte de Toblipa con ese Río, vuelve a confirmar el Genshi Pukyak que en este momento va por el CD, confirmación de inmediato, sellando la pelea en un 2x3, Rigo Sam 1-0. Así es cierto que tomó una mala decisión Toblipa ahí cuando entró con las dos low kick y el puño débil paradito. Probablemente podía haberse la jugado por haber hecho el Ixan, el golpe que aturde, y le sobraba una barra todavía para probablemente dejarlo muy dañado al anti de Rigo Sam. Sí, perfectamente puede ser por ese super, lo dejáis stand, y con la capacidad de optimización que tiene Toblipa definitivamente no le habría costado encontrar una buena ruta para sacar más daño. Pero bueno, vamos a la segunda pelea ahora. Rigo Sam se impone 1-0 en este posible primer set. Vamos a revisar cómo se desenvuelve el combate. Intenta Koken, no hay rango en ese momento. No confirma Toblipa, pero logra hacer daño. Entra el soneo, alcanza el juggle con el combo fuerte. Más presión ahí. Intenta desde aire. Buen bloqueo por parte de Rigo Sam. Se come el Moon Slasher en este momento. Trade favorable a Toblipa. Va por soneo. Mucho cuidado por abajo. Intenta nuevamente, no suficiente por arriba, va muy bien Rigo Sam confirmando el chorrepa doble. Una barra por nuca, eso chimis, ese airgrab, no perdona Rigo Sam. Por abajo contesta Toblipa, la lanza está a favor de Toblipa por un par de miserables gramos. ¡Cachetadas a tu cara! No te creo, Rigo Sam, lo que está haciendo con Yuri, controlando a Hayden de forma muy óptima, es magnífico. Vamos ahora
con la King de Toblipa de inmediato, ahí ganando la estrategia por aire. Ribazán con esa patada fuerte, confirma de inmediato, no necesita más. Toblipa sella de inmediato la ronda número 2. Arreglando justamente ahí el error Toblipa, el error del round anterior. Empatando las cositas justamente, tío Ivoleto. Qué curioso que esta semana salió el trailer de King y miren a quién tenemos en la final. Una King. Pero a mi señora, a la más guapa, a la más bella, a la más bacán. Oye, si ustedes son mala onda, ¿eh? Con la soda se la repartieron al tiro, yo no alcancé a escribir nada y ya está repartida por todos lados. Mi señora, ahí, tal cual, tal cual. Notable ahí lo que nos presenta nuestro amigo Rigosan, presionando de manera excelente con que ida Chai agarre y conecta el overhead sin perdón alguno. Así es, Rigosan quiere ir a larga, quiere justamente mandar a Lucer a Toblipa, hacerlo pasar por el infierno que pasó él justamente para poder llegar a esta instancia. Hay trade ahí, tiene 4 barras de SK Dash en modo de mucho, mucho peligro. Toblipa con 2, le confirma de buena manera el Kenshi Pugak también. Lo intenta de nuevo, tiene 2 barras, conecta muy bien la patada, se equivoca con SDP y confirma el Rubo Rambu. Esto se termina para este K-Dash. Buen daño ahí, Toblipa, demostrando que con Ryo maneja bastante el personaje, optimizando un daño ahí para llegar a esta última instancia, la quinta ronda de este segundo combate. Nuevamente Andy Boger, ojo que tiene 4 barras, puede volver a hacerle la misma gracia que en la pelea anterior, conecta de muy buena manera el Jump CD. Se aleja nuevamente, vaya el DP, no castiga arriba, otro DP más, otro más, eso, la danza. ¡Otro más! ¡La danza, viejo! Vaya, has dicho que Toblipa manejaba la danza igual, Sí, lo está demostrando de muy buena manera. Porque Toblipa con esa topara todavía puede hacer daño, cartazo, no hay activación después de eso. Estuvo entrenando el monte poderoso. Ahí está el super. ¡Uy! ¡Se comió el Sanretsu King! ¿Qué pasó? Ah, por el caucho Goken por algún motivo. Muy poca vida restante para ese anti, tiene 3 barras antiaéreo y chao. Se ha agachado y sería todo. Oye, qué bien, ¿no? Sí, ahora había Toblipa bastante bien con Río. Me gustó lo que vi, ¿no? Hay cosas que no logró concretar, pero probablemente no le salieron por alguna razón. Y ese Sanretsu King, que era como una, era como una, no sé, venía con un vacuum ahí succionando prácticamente los pies de ese Andy, lo dejó en bastante desventaja al final y le dio buen resultado, ¿eh? No esperaba que tuviera ese resultado con Río Toblipa. Que es peligroso porque los activos del Sanretsu quedan fuertes en cualquiera, ya sean Robert, por ejemplo, ya sean Río de Santa Goma, siempre son súper engañosos, súper engañosos. Así es. Vamos ahora con la Yuri de Rigosan, nuevamente con el Hidan de Toblipa, 1-1 está el marcador empatado. Buen Jump CD. Buena estrategia y buena ofensiva que consigue nuestro amigo Rigo a pesar del trade. Toblipa equiparando de inmediato la situación, ganando por aire. Esta cosa no alcanza el rango, confirma de buena manera el Moon Slasher en este momento, anulando el soneo con el Kodoken. Otro Kodoken más, le llega ese Kodoken, baiteando muy bien ahí el DP. Una barra para cada uno. Gana el aire Rigo Sam, frente al Saiha y le resulta para anular el soneo de nuevo. Teniendo una muy buena estrategia de decisiones para anular el juego de distancia de Toblipa y Rigosan con esa Yuri, a pesar de tener menos vida, que está cortando mucho el juego, chorrepa doble, mucho cuidado que tiene 2 barras, intenta por abajo, no es suficiente, la anula de nuevo el sonido y patada de burro en la cara. Oye, completamente me dio pesada ese skater, no ha podido hacer prácticamente nada en esta vuelta contra la Yuri de Rigo. Esa Yuri está muy sólida ahora, anulando el soneo. Yo creo que precisamente Toblipa no va a optar por mucho soneo en contra de esta Yuri. Va a intentar irse de nuevo por terreno corto. Nuevamente, uy, le confirma algo de daño. Patada fuerte de nuevo por aire. La patada de burro no exitosa. Double strike, el borde de la muerte. La Yuri arriba, Sam. Agarre, chao nomás. Muy bien jugado ahí por Toblipa. La verdad lo siento bastante cómodo todavía Toblipa, sabiendo que tiene otra oportunidad de poder volver justamente a pelear con Rigosan, ya que son dos sets los que le cuesta al que viene por Lucer en este caso. Saludos ahí a PHD de Rorodí, que también hace acto de presencia. ¿Cómo está, tío Rorodí? Un gusto verlo por acá. Tío Rorodí, sí. Uy, no hay comangra ahí, me extraña. Rigosan alcanza a castigar, anula el soneo de nuevo. Menos estar que entra, buena presión, ¡upa! Harto daño, sí, tío Rolly, por supuesto, final es FT3. Al igual que en DM, aquí las tres finales son FT3. Exactamente, Toblipa ahí haciendo lo suyo ahora, demostrando ya su prioridad con esa King. Está logrando dominar la pelea, poner las tornas a su favor, a ver qué sucede con el Andy en este momento de tío Rigosan. Amuro soneo, ¡uy! ¡Qué buena ahí! Adelante, ve, movimiento que regresó el Cop 15, ¡yeah!
vamos, estoy, pero demasiado hype por ver ese overhead de nuevo, lo necesitaba aquí. Tres barras para cada uno, ganar con el jump de todo Lipa. Uy, harto salto, muy buen agarre, confirmo TG, por supuesto que no. Hay sweep, peligro para Sakin, combo fuerte, notable lo de Rigo Sam, se queda con esta ronda. Siempre una era, oiga, al Andy de Rigo, ¿eh? Yo no me canso de ver las peleas de Rigo en este momento y creo que voy a ver la replay de este evento cuando ya termine todo. Voy a poder ver la replay por lo mismo. Yo creo que le quiero preguntar al señor director si es que hay estadísticas acerca de las preferencias. ¡Oh! Le digo al tiro, mi querido Yogoneto, 54% está con Toblipa, 46% está con Rigo Sam. Está súper apretado eso, así que obviamente si quieren canjear los puntitos del canal, ya saben, está... Ojo, la opción lista. Esta es la predicción en el caso de que hubiera Razzle. Hay otra más. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Nadie le sé, tío, está pero prendido. ¡Oh! ¡Joker en toda la cara, viejo! En la cara, compadre, no le perdonó más. Oye, ese río, modo muralla, pero brígido, ¿verdad? Por los normales, la bolita, el sonido, está entrando con los débiles. No logró confirmar nuevamente la combinación con el Lixan finalmente, pero... le está pagando dividendos, pero por montones, ¿ah? ¿Eh? Ya vamos ahora, ronda número 1, cuarto combate, 2-1 a favor de LB Toblipa en este momento. Muy buena presión ahí por parte de Rigo Sam. Logra entrar con el Kogan nuevo. Un flip exitoso. Con normales cortos, confirma el Shoryuken. Ahí está el Moon Slasher de nuevo. Más Ryokens. Presiona por ahí de Rigo Sam, vuelve a confirmar el Chorrepa Double. Y ahora va con Nameless, precisamente tal como nos hace notar Evil Jun. Precisamente va Nameless ahora a la palestra. Sacó al diablo. Sacó al diablo. Así es. Despertó el diablo. Yo. Y lleva con Juni, Andy Nameless. Ahí notable lo que nos presenta. Buen double strike. Tiene dos barritas ahí. Tenta Koken, no suficiente. Tobliva presiona muy bien. Va con la King de color blanco. ¡Uy, notable! Oh, no te creo. Ese combo, ¿cuántas veces tienes que practicarlo en training para que te salga así fluido? Por favor, díganme, necesito saberlo. Y con rollback. Más encima. Oye, pero... la infinita ahí, ojo. Miren ahí con las patadas débiles Rigo Sam, cortando toda intención de daño, cachetadas a tu cara. Toblipa con esa quinta definitivamente anulada. ¡No te creo! Todo palmeteado, mi compadre Toblipa, viejo. Pero Sam no lo dejó salir de la esquina. Oye, el Rigo Sam tiene algo que se potencia cada vez que va hasta el borde del filo de la muerte, weón. Sí, loco, está muy intenso el juego de Rigo. Y ahora viene con el Rigo Toblipa, que es su último personaje. Conecta de muy buena manera el super. Le responde ahí al cartazo, vuelve a confirmar el chorre para Double. Tiene dos barras, tres para Toblipa, se para con todo Toblipa. Le da lo mismo, Rigo Rambo level 3. Notable. Agarre, eso le da lo mismo a Rigo Sam. Ojo, que tiene dos barras. Se repliega momentáneamente. Sigue todavía. Mucho cuidado. Ay, agarre. Nada más. Rigo Sam consigue tripleta y esto es 2-2. Así es, esa Yuri pasó hasta la cocina, compadre. Lamentablemente para Toblipa. No le pagó el Rigo en esta ocasión. Ahora vemos que vuelve abajo, ¿cierto? Su equipo normal. El empate complica bastante a Toblipa. Quiere terminar esto, pero Rigo Sam quiere el alargue. Ahí el dato que me arroja Charcurian, que sí. Él alcanzó a ver, hay dos ocultos de Río, el imbloqueable y el normal, y el imbloqueable precisamente cuesta hacerlo, tiene otro input de match. Sí. Es huevo. Aguanta ahí gran valor Charcurian. Un scientist del King of Fighters. También un verdadero conocedor justamente de Charcurian, sabe muchas cositas. Volvió abajo. Así es. Oh, yeah. Ojo que esto puede ser... ¡Oh, no, dale, Donkey Kick! Chorrepa Double de nuevo. Rigo Sam buscando el reset, pero con todo se come el soneo. Toblipa no alcanza el juggle, lamentablemente. Está ya ambos con una barra en el bolsillo. Otra Donkey Kick. Confirma el super. Excelente daño. Toblipa en peligro. Con bloqueo por parte ahí de Rigo Sam. Excelente sweep, dice Toblipa. Está con presión en esquina. Harto soneo. Presiona normal de Rigo Sam. Muy hábil ahí. Sí, Rigo Sam todavía imponiéndose con Yuri, complicando bastante a Toblipa, no le está dando el espacio justamente para que con su personaje logre avanzar, pasar por encima. Notable ahí lo que está haciendo nuestro amigo Toblipa para defenderse de esa Yuri con King. Buen soneo. Junto a la segunda barra después de recibir ese DP. Buena tornado kick. Falla la Donkey Kick, presiona Double Strike, Pixel Mágico, cualquier cosa mata, anula con Ryoken, buena intención ahí de Rigo, otro más. Backtouch Ryoken, ahí se equivoca con esa patada de burro.
Así es, oye, bastante interesante. Justamente en varias, dos, tres ocasiones le hizo el backdash a Ryoken para cortarle el soneo, para invitarlo a que se acercara, sí o sí. Entra Venom Strike. Andy ahora recuerden que es mid en este punto. Tiene una barra. Intenta sweep, Venom Strike. Trae favorable a Río Sam en este momento. Vuelve a hacer la intención de sweep. Muy buena presión de Tolipa con el soneo. Sabe que Río Sam no tiene muchas herramientas para poder escapar de ese tipo de juego. Uy, se va con super Ribosam de inmediato, confirma con Mangra, harto daño, muy buen follow up, consigue el corner carry antiaéreo de ese Tobolipa, entra con el fuerte, gana muy bien con el CD Tobolipa, se para con el Shoryuan, consigue harto daño, agarre, lo deja en esquina, Tobolipa presiona, blowback dice Ribosam en este momento, empieza el soneo de Tobolipa, más soneo del jugador de Team LB, el melipillano vuelto loco en este momento, Ribosam recibiendo Surprise Rose in the face. Tobolipa sigue vivo, la cosa está muy muy equiparada, ligero favor, se para con Shoryuan, lo baitea muy bien Tobolipa y se queda con esta ronda. Sí, que buen save jump para cerrar la pelea de Tobolipa, forzó precisamente el error de Ribosam, que pensó que lo iba a lograr agarrar con ese Shoryuan, pero Nameless ya está en la cancha. Diego Leto, cuéntame qué sucede ahora. Lo que sucede es que esa Nameless quiere verse con ese Bao. Juan Jam CD, presiona muy bien ahí con el fuerte Rigo Sam, está desfavorable a Rigo, gana con la Tornado Kick Tobolipa, empieza el juego de torneo. Esto es Tournament Point. Así es. Exactamente, Tournament Point. Tobolipa en este momento se puede llevar el torneo. Vamos a ver si hay optimización. Surprise Rose. Y comienza la cuenta regresiva. Exactamente, a menos que Rigo Sam nos tenga preparado algo. Intenta presionar, no es suficiente. Menos está de nuevo por parte de Tobolipa y cojo le queda abajo. Está muy tranquilo Tobolipa. Se relaja, se repliega. Sí, sabe que no puede tirar proyectil precisamente y ahora. ¿Cómo se lo lleva, viejo? ¿Cómo se lo lleva? Sabía justamente que Ricosan lo iba a querer chipear. Y justo llenó la barrita para poder hacer el doble roll, ¿cierto? Y castigar de manera óptima a Ricosan para llevarse esto 3-2 y coronarse como el nuevo campeón, ¿cierto? De esta segunda fecha, si mal no me corrige. Exactamente. Así es, tío Huguito Rossi, tío Gigoleto. Bueno, deseo las palabras, tío Gigoleto, para todo el hype. Obviamente. Felicidades y GG máximos a todos los que participaron, en especial a LB Tobolipa, que vimos que se llevó esta gran final de una manera súper súper limpia por el lado de Winners, no sin obviamente enfrentarse con Rigo Sam, que dio una pelea y un torneo notable adjudicándose el segundo puesto. En tercero tenemos al campeón de la semana pasada, que fue Whip, y en cuarto lugar tenemos obviamente a LB Poderoso, así que Team La Vara puede estar satisfecho con el desempeño de esta noche, los chicos están rindiendo harto y el entrenamiento está dando sus frutos. Exactamente, oye, yo quiero igual ceder las palabras al main man de esta noche, tío Huguito Ross. Su impresión también de este torneo, que la verdad dio mucho que hablar, la gente de La Vara debe estar bastante, bastante contenta precisamente por los buenos resultados obtenidos. Poderoso dando la sorpresa el día de hoy. Whips y Candy lamentablemente no llegando a conquistar una segunda oportunidad, ya estando clasificado, pero aún así teniendo un rendimiento impecable, y Rigo Sam dándonos unas jugadas que dan completamente mucho, mucho, mucho miedo. Un rival de temer siempre Rigo Sam. Y los clips, justamente siento que el VIP, pese a que Pedro ganó, para mí el VIP esta noche es Rigo Sam, el nivel de jugadas. Yo creo que es unánime, o sea, yo creo que por lo menos de mi parte, la jugada del torneo se la lleva a Rigo Sam con ese overhead que nadie se esperó, que se robó literalmente un round, fuera de tantas otras que hizo con ese chipeo increíble que tuvo. Así que Rigo Sam, para mí, el jugador experto del partido. El MVP, el MVP de esta fecha precisamente es el de Rigo Sam. Sí, yo estoy de acuerdo, chicos. Oye, un saludo para Witsi ahí, que me pone que estoy mino, puta, no me mienta, pues tío Witsi, no seas así conmigo. Oye, muchas gracias a todos, tío Pochoclo ahí, que está todavía ahí aplicando data de Cof, lo he visto muy activo en las comunidades de Cof, sí. Tío Pochoclo, es cierto que anda buscando ahí la opción para precisamente... Chicos, ¿quieren entrar al circuito probablemente? ¿Eh? Aquí mismo, ya que están, la invitación abierta. COF es una comunidad maravillosa. Hay harta sala, hay harta buena onda, se suena harto, pero siempre la gente está dispuesta a que entre gente nueva. Ha vuelto Antibadek, han vuelto muchos estandartes antiguos, ya sea en Steam o en PS4. Tenemos grupo en Steam y tenemos grupo en PS4, así que hay grupos para jugar. No se queden afuera sin la gana, porque está increíble. Creo que este es uno de los mejores COF en estos momentos para jugar online. Creo que es uno de los que tiene mejor... lucidez para el player, para aprender cosas nuevas, y es muy firme en cuanto a conexiones, así que yo os recomiendo mil veces que se integren a la comunidad de COF. Y nada, excelente torneo, felicitaciones al campeón, al nuevo y flamante campeón. Sí, LB Tobolipa.
Sí, de todas maneras, Torripa se dio un gran juego. Me dejó con la boca abierta todo el rato. Nada, el top 4, el top 5 de Trick lo pueden encontrar en la repetición de este canal y va a estar también en YouTube. Se nos va a ver el top de Gigolete, se nos va a ver también el top de Repunk. Se lo vamos a pedir. Se lo vamos a pedir también para que venga. Así que yo creo que vamos a generar instancias de conversación también sobre KOF. Acuérdense de ver el manga de New Beginning, que está muy bueno, y van a saber todos los cabos y para dónde va la micro. Gigoleto, Tricks en sus manos. Bueno, muchachos, yo por mi parte, muchas gracias, chicos, por la sintonía del día de hoy. Muchas gracias por la compañía en el chat. Muchas gracias a la tía Soda Pop también, que estuvo ahí muy pendiente a la gente del chat. Manteniendo todos los clips. Oye, sí, y la tía Soda Pop, viejo, ahí tiene la tier list de la hermosura escofera. Esa también la queremos ver. Yo creo que la podríamos ver, ¿ah? Yo creo que la podríamos ver muy pronto con la tía Soda Pop. Y bueno, más que todo agradecer a F6, como siempre, agradecer a Gigoleto por ese hermoso casteo que siempre nos muestra el Claudio Palma de la escena, le digo yo, un trovador de aquellos. Oye, así que Gigoleto, un micrófono todo tuyo ahora, muchas gracias chicos, buenas noches por mi parte. Yo les vuelvo a agradecer absolutamente a toda la gente que nos apañó, tanto sea espectadores, gente que estuvo comentando en Twitch, gente que estuvo compartiendo la transmisión, obviamente a los participantes y a toda la familia Cofera que se vuelva a hacer presente. Recuerden que F6 sigue teniendo actividades, la próxima semana tenemos COP 14, así que esta noche, por ahora, vamos a cerrar el boliche. Por mi parte también digo adiós, y creo que en nombre del Team F6 de hoy también estamos diciendo adiós. Así que un abrazo gigante y nos estamos viendo, chicos. Hasta la próxima. Buenas noches, que tengan bien. Mañana el honorable doyo, no se lo pierdan.